Segunda parte de ciencia de la lógica de George Wilhelm Friedrich Hegel. La infinitud del cuanto. El cuanto infinito, como infinitamente grande o infinitamente pequeño, es el mismo en sí infinito progreso, es un cuanto en tanto es grande o pequeño, y es al mismo tiempo el no ser del cuanto. Lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño son por lo tanto figuras de la representación que se muestran, en una consideración más atenta, como niebla y sombra nulas. Pero en el progreso infinito, esta contradicción se presenta explicada, y junto con ella, se haya también explicado lo que es la naturaleza del cuanto, que como magnitud intensiva ha alcanzado su realidad y se haya ahora puesto en su existencia tal como está en su concepto. Esta identidad es lo que tiene que considerarse. El cuanto como grado es simple, referido a sí y determinado en sí mismo. Por hallarse eliminados en él, por vía de esta simplicidad, el ser otro y la determinación, esta le queda exterior, él tiene su determinación fuera de él mismo. Este su ser fuera de sí es ante todo el no ser abstracto del cuanto en general, la mala infinitud. Pero además este no ser es también una magnitud, el cuanto se continúa en su no ser, pues tiene precisamente su determinación en su exterioridad, por lo tanto esta exterioridad suya es también ella misma un cuanto. De este modo, aquel no ser suyo, la infinitud, se halla terminada. Vale decir que este más allá está eliminado y determinado el mismo como un cuanto, que así se halla, en su negación, situado en sí mismo. Pero esto es lo que el cuanto como tal es en sí. Porque él es el mismo. Precisamente por medio de su exterioridad, la exterioridad constituye aquello por lo cual es cuanto y está en lo de sí mismo. Por lo tanto, en el progreso infinito se haya puesto el concepto del cuanto. Si tomamos este progreso ante todo en sus determinaciones abstractas, tal como se presentan, entonces está presente en el el eliminarse del cuanto, pero también el de su más allá, y por lo mismo la negación del cuanto, así como la negación de esta negación. Su verdad consiste en la unidad de ellas, donde ellas están, pero como momentos. Esta, unidad, es la solución de la contradicción, cuya expresión es aquel, progreso infinito, y su sentido más próximo es por lo tanto la restauración del concepto de la magnitud, por la cual esta es un término indiferente o exterior. En el progreso infinito como tal suele reflexionarse tan solo en esto, que el cuanto, ya sea todavía grande, ya sea pequeño, desaparece y que debe poder pasarse más allá de él, pero no suele reflexionarse que este su eliminarse, que es el más allá o el nulo infinito, desaparece también el mismo. Ya el primer eliminarse, esto es la negación de la cualidad en general, por cuyo medio se haya puesto el cuanto es en sí el eliminarse de la negación, pues el cuanto es el término cualitativo eliminado, y por lo tanto una negación eliminada, pero al mismo tiempo es esto solo en sí. Al ser puesto se halla como una existencia, y por lo tanto su negación se halla fijada como el infinito, como el más allá del cuanto, que está como un más acá, como un inmediato. Así el infinito se halla determinado solo como primera negación y de este modo aparece en el infinito progreso pero se mostró ya que en esto se presenta algo más, vale decir, la negación de la negación, o sea lo que el infinito es en verdad. Esto ha sido considerado más arriba en el sentido de que el concepto del cuanto se haya por este medio restaurado, y esta restauración significa ante todo que su existencia ha alcanzado su determinación más exacta, vale decir que ha surgido el cuanto determinado según su concepto, que es diferente del cuanto inmediato. La exterioridad es ahora lo opuesto de sí misma al ser puesta como momento de la magnitud misma, y el cuanto, está puesto, de tal modo que por la mediación de su no ser, esto es, de la infinitud, tiene su determinación en un otro cuanto, vale decir, que es cualitativamente lo que es. Sin embargo, esta comparación del concepto del cuanto con su existencia pertenece más a nuestra reflexión, y a una relación que aquí no se halla todavía presente. La determinación, que está más próxima, consiste en que el cuanto ha vuelto a la cualidad y se haya desde ahora determinado cualitativamente. Pues su propiedad peculiar, la cualidad, es la exterioridad, la indiferencia respecto a la determinación, y él se haya ahora puesto como para ser en su exterioridad más bien el mismo y para referirse en ella a sí mismo y estar en simple unidad consigo, vale decir, para ser determinado cualitativamente. Este cualitativo se ve determinado todavía con más precisión, vale decir, come ser para sí, pues la relación consigo mismo, a la cual ha llegado, ha surgido de la mediación, esto es, de la negación de la negación. El cuanto tiene la infinitud, el ser determinado por sí, ya no fuera de él, sino en él mismo. El infinito, que en el progreso infinito tiene solo el vacuo significado de un no ser, de un más allá no alcanzado, pero buscado, en realidad no es otra cosa que la cualidad. El cuanto como término indiferente, procede más allá de sí mismo al infinito, no busca por esta vía nada más que el ser determinado para sí, el momento cualitativo, que empero es de este modo solo un deber ser. Su indiferencia frente al término, por lo tanto su falta de una determinación existente por sí y su salir más allá de sí mismo es lo que hace del cuanto un cuanto, aquel salir suyo debe ser negado y debe encontrar en el infinito su absoluta determinación. Absolutamente en general el cuanto es la cualidad eliminada, pero el cuanto es infinito, se si il más allá de sí, es la negación de sí, este salir suyo, por lo tanto, es en sí la negación de la cualidad negada, la restauración de ésta, y se haya establecido lo siguiente, la exterioridad, que aparecía como un más allá está determinada como el propio momento del cuanto. El cuanto se haya de este modo puesto como rechazado de sí mismo, por lo cual, pues, hay dos cuantos, que sin embargo son eliminados y están solo como momentos de una única unidad, y esta unidad es la determinación del cuanto. Este, así referido a sí mismo en su exterioridad como término indiferente y con esto puesto de modo cualitativo, constituye la relación cuantitativa. En la relación el cuanto es exterior a sí, diferente de sí, esta exterioridad suya es la relación de un cuanto con un otro cuanto, de los que cada uno vale solo en esta relación suya con su otro, y esta relación constituye la determinación del cuanto, que existe como tal unidad. Tiene en esto el cuanto una determinación no indiferente, sino cualitativa, y en esta exterioridad suya ha vuelto así, y es en esta misma exterioridad, lo que es. Nota. El infinito matemático por un lado es interesante por vía de la ampliación de la matemática y de los grandes resultados que su introducción en esta ha producido, pero por otro lado, es digno de atención por cuanto esta ciencia no ha logrado todavía alegar acerca del uso de este infinito una propia justificación por medio del concepto de un concepto tomado en su propio sentido. Las justificaciones reposan en conclusión sobre la exactitud de los resultados que se han logrado con la ayuda de aquella determinación, exactitud que se haya demostrada por medio de otros fundamentos, pero no por vía de la claridad del objeto y de la operación por cuyo medio se alcanzan los resultados al punto que se concede más bien que la operación en sí misma es inexacta. Esto es ya un inconveniente en sí y por sí, un tal procedimiento es anticientífico. Pero además lleva consigo la desventaja de que la matemática, por desconocer la naturaleza de este instrumento suyo, pues no ha acabado con la metafísica y la crítica de él, no pudo determinar el ámbito de su aplicación ni ponerse al abrigo contra el mal uso del mismo pero en el sentido filosófico el infinito matemático es importante porque de hecho está en su fondo el concepto del verdadero infinito, y el mismo está muy por encima del llamado infinito metafísico habitual, en base al cual se alegan las objeciones en contra del primero. Contra estas objeciones, la ciencia de la matemática a menudo sabe salvarse solo por el medio siguiente, rechazar la competencia de la metafísica, al afirmar que ella no tiene nada que ver con esta ciencia, y que no tiene que preocuparse por los conceptos de esta, cuando ella solo se comporta de manera consecuente en el propio terreno. Ella, la matemática, no tiene que considerar que es lo verdadero en sí, sino que es verdadero en su propio campo. La metafísica no sabe negar ni derribar los brillantes resultados del empleo del infinito matemático, por medio de sus objeciones contra él, y la matemática no sabe poner en claro la metafísica de su propio concepto y, por lo tanto, tampoco la deducción de sus maneras de proceder que el empleo del infinito torna necesarias. Si fuera únicamente la dificultad del concepto en general aquella por la cual la matemática se ve oprimida, podría ella dejar de lado sin ceremonias este concepto, pues precisamente el concepto es algo más que la sola afirmación de las determinaciones esenciales, vale decir, de las determinaciones intelectuales de una cosa, con respecto al rigor de estas determinaciones ella, la matemática, no ha dejado faltar nada. En efecto, no es ella una ciencia que tenga que hacer con los conceptos de sus objetos y que deba engendrar el contenido de estos mediante el desarrollo del concepto, aun cuando sea solo por medio del razonamiento. Sin embargo, en el método de su infinito ella encuentra la contradicción capital insita en el mismo método propio particular sobre el cual reposa como ciencia en general. Pues el cálculo infinitesimal permite y exige procedimientos que la matemática, en las operaciones con magnitudes finitas, debe absolutamente rechazar, y al mismo tiempo trata sus magnitudes infinitas como cuantos finitos y quiere aplicar a aquellas los mismos procedimientos que valen en estos. Es un aspecto capital del perfeccionamiento de esta ciencia el haber alcanzado para las determinaciones trascendentes y el tratamiento de estas, las formas del cálculo habitual. La matemática muestra, aun en este contraste de sus operaciones, que los resultados que haya por medio de ellas coinciden completamente con los que son hallados mediante el método propio de la matemática, que es el analítico y geométrico. Pero por un lado esto no concierne a todos los resultados, y el fin de la introducción del infinito no es sólo el de acortar el camino ordinario, sino el de alcanzar resultados que no podrían ser alcanzados por éste. Por otro lado, el éxito no justifica por sí mismo la manera del procedimiento. Pero esta manera del cálculo infinitesimal se muestra trabajada por la apariencia de inexactitud que se da a sí misma, dado que una vez aumenta las magnitudes finitas por una magnitud infinitamente pequeña y luego en la operación sucesiva en parte la conserva, pero en parte también la deja atrás. Este procedimiento contiene la peculiaridad de que, a pesar de la declarada inexactitud, se alcanza un resultado que no solo es exacto de manera suficiente y tan aproximada que podría pasarse por alto la diferencia, sino que es perfectamente exacto. Pero en la operación misma, que antecede al resultado, no puede ser omitida la representación de que algo no sea igual a cero, pero que sea tan carente de importancia, que puede prescindirse de tenerlo en consideración. Sin embargo, en lo que debe entenderse por precisión matemática, queda completamente excluida toda distinción entre una exactitud mayor y una menor, tal como en la filosofía no puede ser cuestión de una verosimilitud mayor o menor sino solamente de la verdad. Si bien el método y el empleo del infinito se haya justificado por vía del éxito, no es tan superfluo, sin embargo, a pesar de esto, exigir su justificación, tal como en una consideración inmediata parece superfluo pedir la prueba del derecho de servirse de él. Porque en el conocimiento matemático, considerado como un conocimiento científico, hay que vérselas esencialmente con la demostración, y aun con respecto a los resultados, nos encontramos con que el método matemático riguroso no ofrece a todos la justificación del éxito, el cual sin embargo, aun prescindiendo de esto, es una justificación solo exterior. Vale la pena considerar más de cerca el concepto matemático del infinito y las más notables tentativas que tienen la intención de justificar su empleo y de apartar las dificultades por las que tal empleo se siente oprimido. La consideración de estas justificaciones y determinaciones del infinito matemático que en esta nota quiero hacer objeto de amplias reflexiones, podrá a la vez arrojar la mejor luz sobre la naturaleza del verdadero concepto mismo y mostrar cómo ha sido vislumbrado oscuramente por ellas y cómo ha estado en la base de ellas. La determinación ordinaria del infinito matemático consiste en que éste es una magnitud, más allá de la cual, cuando está determinada como lo infinitamente grande, no pueda darse ninguna mayor, o bien, cuando está determinada como lo infinitamente pequeño, no pueda ya darse una menor o sea que en el primer caso es mayor o en el segundo es menor que cualquier magnitud dada. En esta definición no se haya por cierto expresado el verdadero concepto, antes bien, como ya se observó, solo su contradicción que consiste en el infinito progreso, pero veamos que es en sí lo que está contenido en ella. Una magnitud en matemática se define, con decir, que es algo que puede ser aumentado y disminuido, por lo tanto en general un término indiferente. Ahora bien, dado que lo infinitamente grande o lo infinitamente pequeño es tal, que no puede ya ser aumentado o disminuido, en realidad ya no es un cuanto como tal. Esta consecuencia es necesaria e inmediata. Pero la reflexión de que el cuanto, y llamo cuanto en general, en esta nota, el cuanto finito, tal como está, se haya eliminado, es la reflexión que no suele ser efectuada, y que para el concebir ordinario constituye la dificultad, ya que se exige que el cuanto, al ser infinito, sea pensando. Como un eliminado, como un tal que no es un cuanto, y del cual sin embargo permanece la determinación cuantitativa. A fin de referir cómo Kant juzga aquella determinación, recordemos que, él no la encuentra coincidente con lo que se entiende por un todo infinito. Según el concepto común se da infinita una magnitud, por encima de la cual no es posible ninguna mayor, vale decir, por encima de la multitud, contenida en ella, de una unidad dada, pero ninguna multitud sería la más grande, porque puede siempre agregársele todavía una o más unidades. En cambio, por medio de un todo infinito no se tiene la representación de cuán grande es, y de este modo su concepto no es el concepto de un máximo o de un mínimo, sino que se piensa por este medio solo su relación respecto a una unidad a elegir al arbitrio, con respecto a la cual este todo infinito es mayor que cualquier número. Siempre, según que esta unidad sea tomada más grande o más pequeña, Tendría que ser más grande o más pequeño el infinito, sin embargo la infinitud, puesto que consiste solamente en la relación con esta unidad dada, tendría que seguir siendo siempre la misma, si bien con esto no sería por cierto absolutamente conocida la magnitud absoluta del todo. Kant critica que se consideren los todos infinitos como un máximo, como una multitud acabada de una dada unidad. Lo máximo y lo mínimo como tales siguen apareciendo todavía solo como un cuanto, una multitud tal representación no puede rechazar la consecuencia alegada por Kant, que lleva a un infinito más grande o más pequeño. En general, dado que el infinito se haya representado como un cuanto, vale todavía para él la diferencia de un más grande o más pequeño. Sin embargo, esta crítica no concierne al concepto del verdadero infinito matemático, de la diferencia infinita, pues esta ya no es un cuanto finito. En cambio, el concepto kantiano del infinito, que él llama el verdadero concepto trascendental es, que la síntesis sucesiva de la unidad en la medición de un cuanto nunca puede ser acabada. Un cuanto en general se haya presupuesto como dado, y éste debería, mediante la realización de la síntesis de la unidad, convertirse en un monto, en un cuanto que pueda asignarse de manera determinada, pero esta efectuación de síntesis nunca podría ser acabada. Con esto, claro está, no se haya expresada otra cosa que el progreso al infinito, representado solo de manera trascendental, esto es, precisamente, subjetiva y psicológica. En sí el cuanto tiene que ser, por cierto, acabado, pero de manera trascendental, o sea, en el sujeto que le otorga una relación con una unidad, podrían hacer solo una determinación tal del cuanto, que sería incompleta y absolutamente afectada por un más allá. Por lo tanto, permanecemos aquí en general detenidos en la contradicción que la magnitud contiene, pero dividida entre objeto y sujeto, de modo que competa a aquel la limitación, a este el ir más allá de cualquier determinación captada por él, lo cual es un proceder en la mala infinitud. Al contrario, se dijo anteriormente que la determinación del infinito matemático y precisamente tal como se lo usa en el análisis superior corresponde al concepto del verdadero infinito, y ahora hay que emprender la composición de ambas determinaciones en un desarrollo más amplio. Por lo referente al verdadero cuanto infinito, ante todo, se lo determinó como infinito en el mismo es tal porque, como se ha mostrado, el cuanto finito o el cuanto en general y su más allá, el mal infinito, han sido eliminados de la misma manera. El cuanto eliminado ha vuelto de este modo a la simplicidad y a la relación consigo mismo, pero no solo como el cuanto extensivo, en tanto ha traspasado en un cuanto intensivo que solo en sí tiene su determinación en una multiplicidad exterior, frente a la cual sin embargo es indiferente, y con respecto a la cual debe ser distinguido. El cuanto infinito contiene más bien, en el mismo, en primer lugar la exterioridad, y en segundo lugar la negación de ella. De este modo ya no es un cierto cuanto finito, ni una determinación de magnitud, que tenga una existencia como cuanto, sino que es simple y por eso existe solo como momento, es una determinación de magnitud en forma cualitativa, su infinitud consiste en existir como una determinación cualitativa. De este modo, como momento está en unidad esencial con su otro, Sólo como determinado por medio de este su otro, vale decir, que tiene solo un significado con respecto a algo que está en relación con él. Fuera de esta relación es cero, porque precisamente el cuanto como tal, indiferente con respecto a la relación, debe ser en sí todavía una inmediata determinación en reposo. En la relación, como solo momento, no es algo por sí indiferente, está en la infinitud como un ser para sí, en tanto es a la vez una determinación cuantitativa y está solo como un ser para uno. El concepto del infinito, tal como se ha expuesto aquí de modo abstracto, se mostrará como yacente en el fondo del infinito matemático, y se convertirá el mismo en más claro, en tanto consideraremos los diferentes grados de la expresión del cuanto como un único momento de una relación, desde el más bajo, donde él es todavía a la vez el cuanto como tal, hasta el más alto donde recibe el significado y la expresión propios de la magnitud infinita. Tomamos pues, ante todo el cuanto en la relación, donde es un número quebrado. Tal quebrado, por ejemplo, no es un cuanto como, por cierto que es un número finito común, sin embargo no es un número inmediato como los números enteros, sino que, como quebrado, se haya determinado mediatamente por otros dos números, que son el monto y la unidad uno frente al otro, donde también la unidad es un monto determinado. Pero haciendo abstracción de esta más particular determinación mutua de ellos, y considerándolo simplemente en lo que les ocurre en la relación cualitativa en que se hallan aquí como cuantos, entonces él y él son por lo demás cuantos indiferentes, pero dado que se presentan aquí solo como momentos, el uno del otro, y por lo tanto, como momentos, de un tercero, esto es, del cuanto que se llama el exponente, no valen enseguida como y, sino solo según su determinación recíproca. Por esto en lugar de ellos puede igualmente ponerse y, o bien y, al infinito. Con esto empiezan por lo tanto a tener un carácter cualitativo. Si valiesen solo como cuantos, entonces sí serían en absoluto el uno. Solo y el otro solo, y serían en absoluto algo diferente de aquellos números y no podrían, en tanto fuesen solo cuantos inmediatos, ser puestos los unos en el lugar de los otros. Pero en tanto y no valen según la determinación de ser tales cuantos, así se haya eliminado su término indiferente, ellos tienen, por ende, según este aspecto, el momento de la infinitud en ellos, en tanto no solo ya no son precisamente ellos mismos, sino que permanece su determinación cuantitativa, pero como una determinación cualitativa que existe en sí, vale decir, por lo que ellos valen en la relación. En su lugar pueden ponerse infinitamente muchos otros, de modo que el valor del quebrado, debido a la determinación que tiene la relación, no cambia. Pero la expresión que la infinitud tiene en un número quebrado, es todavía imperfecta, porque los dos miembros del quebrado, y, pueden ser sacados de la relación, y son cuantos ordinarios indiferentes, la relación entre ellos, que consiste en el estar en relación y ser momentos, es para ellos algo exterior e indiferente. Igualmente su relación misma es un cuanto ordinario, el exponente de la relación. Las letras con que se opera en la aritmética universal, y que representan la próxima universalidad hacia la cual son elevados los números, no tienen la propiedad de estar, provistas, de un valor numérico determinado, son sólo signos universales y posibilidades indeterminadas de cualquier valor determinado. El quebrado fracción AB parece, por lo tanto, ser una expresión más conveniente del infinito, porque A y B, sacados de su relación recíproca, quedan indeterminados, y aun separados no tienen ningún valor particular propio. Sin embargo, estas letras están por cierto puestas como magnitudes indeterminadas, pero su sentido es que sean un cierto cuanto finito. ¿Cómo son? Pues, la representación, sin duda universal, pero solo del número determinado, para ellas es del mismo modo indiferente el estar dentro de la relación, y fuera de ésta conservan su valor. Si consideramos todavía más de cerca qué es lo que se presenta en la relación, entonces, vemos que, ésta tiene ambas determinaciones en sí. Primero la de ser un cuanto, pero, segundo, que este, cuanto, no está como un inmediato, sino que tiene en él la oposición cualitativa. Queda en la relación al mismo tiempo aquel cuanto determinado, indiferente, porque ha vuelto en sí desde su ser otro, o sea, desde la oposición, y por lo tanto es también un infinito. Estas dos determinaciones se presentan en la siguiente forma conocida, desarrolladas en su diferencia, una a partir de la otra. El quebrado puede expresarse como. Y el quebrado, a como y hay allá. De este modo existe como una serie infinita, el quebrado mismo se llama la suma o la expresión finita de esta serie. Si comparamos las dos expresiones, la una, vale decir, la serie infinita, ya no presenta el quebrado como relación, sino según el aspecto por el cual es un cuanto como una multitud de tales entes que se agregan uno a otro, vale decir, como un monto. No tiene aquí ninguna importancia el que las magnitudes que deben constituirla como monto consistan a su vez en fracciones decimales, y por lo tanto en relaciones ellas mismas, pues esta circunstancia concierne a las especies particulares de la unidad de estas magnitudes, y no a las magnitudes en cuanto constituyen el monto. Así también, un número entero del sistema decimal, constituido por una pluralidad de cifras, vale esencialmente como un monto, y nadie se fija si consiste en productos de un número multiplicado, por el número 10 y sus potencias. Tal como no tiene importancia aquí tampoco el que se den otros quebrados distintos del tomado como ejemplo, los que convertidos en fracciones decimales, no dan una serie infinita, pero cada uno puede ser expresado como tal, serie infinita, por un sistema numérico de otras unidades. Ahora bien, puesto que en la serie infinita, que debe presentar el quebrado como un monto, desaparece el aspecto por el cual, este quebrado, es una relación, desaparece también el aspecto según el cual, como se mostró anteriormente, esta tiene la infinitud en sí. Pero esta, infinitud, ha entrado en otra manera, vale decir que la serie es ella misma infinita. Claro está ahora por sí mismo, de qué especie es la infinitud de la serie, es la mala infinitud del progreso. La serie contiene y manifiesta la contradicción de presentar algo que es una relación y tiene en sí una naturaleza cualitativa como algo carente de relación, como un puro cuanto, o sea como un monto. La consecuencia de esto es que siempre falta algo en el monto que se haya expresado en la serie, de modo que para alcanzar la determinación requerida, hay siempre que salir más allá de lo que se haya puesto. Conocida es la ley de la progresión, ella se encuentra en la determinación del cuanto que se haya contenida en el quebrado y en la naturaleza de la forma con que esta determinación debe ser expresada. El monto puede, por cierto, ser convertido en tan exacto como se necesita, por medio de la continuación de la serie, pero su expresión por medio de la serie permanece siempre solo un deber ser, se ve siempre afectada por un más allá que no puede ser eliminado, porque expresar como monto algo que reposa sobre una determinación cualitativa es una contradicción permanente. En esta serie infinita se da en realidad aquella inexactitud de la cual se presenta solo la apariencia en el verdadero infinito matemático. Estas dos especies de infinito matemático pueden intercambiarse tan poco como las dos especies de infinito filosófico. En la exposición del verdadero infinito matemático se usó al comienzo la forma de la serie o bien se la volvió a evocar también recientemente. Pero, tal forma, no es necesaria para este infinito, al contrario, el infinito de la serie infinita es esencialmente distinto de aquel, tal como mostrará lo que sigue. Antes, bien, esta forma de la serie, es inferior a la expresión, efectuada, por medio del quebrado. La serie infinita contiene precisamente la mala infinitud, porque lo que la serie tiene que expresar queda siendo un deber ser, y lo que expresa se haya afectado por un más allá que no desaparece, y difiere de lo que debe ser expresado. La serie es infinita, no debido a los miembros que se hayan puestos, sino porque ellos son incompletos, y porque lo otro, que esencialmente les pertenece, se halla más allá de ellos. Lo que se halla en la serie, vale decir, los miembros puestos, pueden ser tantos como se quiera, pero hay solo un finito, en el sentido propio, puesto como finito, vale decir, en cuanto tal, que no es lo que debe ser. Pero, en cambio, lo que se llama la expresión finita o la suma de tal serie, se presenta sin falta, contiene por completo el valor que la serie solo busca, el más allá se ve retrotraído nuevamente de su vida, lo que esta suma es y lo que debe ser no se hallan separados, sino que son lo mismo. Lo que diferencia a los dos, consiste más exactamente en esto, que en la serie infinita lo negativo se halla fuera de sus miembros, que están presentes solo en tanto valen como partes del monto. En la expresión finita, en cambio, que es una relación, lo negativo se halla inmanente como el ser determinados los términos de la relación el uno por medio del otro, lo cual significa un haber vuelto en sí. Una unidad que se refiere a sí misma, como negación de la negación, pues los dos términos de la relación están sólo como momentos, y que por lo tanto tiene dentro de sí la determinación de la infinitud. En la realidad, por ende, la habitualmente llamada suma, el ola, es una relación, y esta llamada expresión finita es la verdadera expresión infinita. La serie infinita, al contrario, es en verdad una suma, su fin está en presentar en forma de suma lo que en sí es una relación y los términos de la serie que se presentan no están como términos de relación, sino como miembros de un agregado. Además la serie es más bien la expresión finita, porque es el agregado inacabado y permanece esencialmente como algo defectuoso. De acuerdo con lo que se halla, contenido, en ella, es un cuanto determinado, pero a la vez es menor de lo que debe ser, y entonces también lo que le falta es un cuanto determinado. Esta parte que falta es en realidad lo que se llama lo infinito en la serie, y con respecto a su lado solo formal, vale decir, que es algo que falta, es un no ser, pero con respecto a su contenido es un cuanto finito. Solo lo que se halla en la serie junto con lo que le falta, constituye lo que es el quebrado, el cuanto determinado que la serie tiene que ser, pero no logra ser. La palabra infinito suele, también en la serie infinita, ser, considerada, en la opinión, corriente, como algo elevado y sublime. Es esta una especie de superstición, la superstición del intelecto, pero se vio cómo se reduce más bien a la determinación de la imperfección. Puede todavía observarse que el hecho de que se den series infinitas, que no pueden adicionarse, es una circunstancia extrínseca e indiferente con respecto a la forma de la serie en general. Estas, series, contienen una especie más elevada del infinito que las series que pueden sumarse, vale decir, una inconmensurabilidad o sea la imposibilidad de presentar la relación cuantitativa contenida en ellas como un cuanto, aun cuando sea como fracción, pero la forma de la serie como tal, que ellas poseen, contiene la misma determinación de la mala infinitud que se halla en las series amavals. La inversión recién observada en el quebrado y en su serie, con respecto a la expresión, ocurre también en tanto el infinito matemático, vale decir no el recién mencionado sino el verdadero, ha sido llamado el infinito relativo, y, en cambio, el ordinario infinito metafísico, por el cual se entiende el infinito abstracto, el malo, ha sido llamado el infinito absoluto. De hecho, más bien este infinito metafísico es solo el relativo, porque la negación que él expresa, se halla en oposición con un término, solo de modo que éste permanece subsistiendo exterior a él y no es eliminado por él. Al contrario, el infinito matemático ha eliminado verdaderamente dentro de sí el término finito, porque el más allá de éste se haya unificado con él. Especialmente en el sentido en que se ha mostrado que la llamada suma o expresión finita de una serie infinita, debe considerarse más bien como la expresión infinita, Spinoza establece el concepto de la verdadera infinitud frente al concepto de la mala infinitud, y lo aclara mediante ejemplos. Su concepto alcanza el grado máximo de luz si yo conecto con este desarrollo lo que él dice al respecto. Define ante todo el infinito como la afirmación absoluta de la existencia de una cierta naturaleza, y lo finito, al contrario, como una determinación, esto es, como una negación. La afirmación absoluta de una existencia tiene que tomarse precisamente como su referencia a sí misma, y no, tiene que, existir por el hecho de que existe un otro, en cambio lo finito es la negación, un César como referencia a un otro que empieza fuera de él ahora bien la afirmación absoluta de una existencia no agota por cierto el concepto de la infinitud esto implica que la infinitud es una afirmación pero no como inmediata sino solo como restablecida por medio de la reflexión de lo otro en sí mismo o sea como negación de lo negativo pero en Spinoza la sustancia y la absoluta unidad de ella tienen la forma de una unidad inmóvil vale decir que no se media consigo misma de una rigidez dentro de la cual no se halla todavía el concepto de la unidad negativa de sí mismo, esto es la subjetividad. El ejemplo matemático con que aclara Spinoza el infinito verdadero epist ex consiste en un espacio que está entre dos círculos desiguales, de los cuales uno cae en el interior del otro, pero sin tocarlo, y que no son concéntricos. Según parece, él daba mucha importancia a esta figura y al concepto como ejemplo del cual la usaba, al punto que hizo de ella el lema de su ética. Los matemáticos, dice, concluyen que las desigualdades posibles en un tal espacio, son infinitas, no a causa de la multitud infinita de las partes, pues su magnitud es determinada y terminada, y yo puedo poner tales espacios más grandes y más pequeños, sino porque la naturaleza de la cosa supera cualquier determinación. Se ve que Spinoza repudia la representación del infinito, según la cual éste se hallaría representado como una multitud o una serie no acabada, y recuerda que aquí, en el espacio del ejemplo, el infinito no está más allá, sino que está presente y acabado. Este espacio es un espacio terminado, pero un espacio infinito, porque la naturaleza de la cosa supera toda determinación, porque la determinación de magnitud contenida en él no es, al mismo tiempo, representable como un cuanto, o sea, dicho, según la expresión kantiana antes mencionada, el sintetizar no puede ser cumplido hasta alcanzar el grado de un cuanto que sea discontinuo. Deberá ser explicado más adelante en una nota, como en general la oposición entre el cuanto continuo y el discontinuo lleva al infinito. Aquel infinito de una serie es llamado por Spinoza el infinito de la imaginación, por el contrario al infinito como referencia hacia sí mismo lo llama el infinito del pensamiento o bien infinitum actu, infinito en acto. Precisamente es actú, vale decir, es en realidad infinito, porque es completo en sí mismo y presente. De este modo la serie, o bien y ya, es el infinito sólo de la imaginación o de la opinión, porque no tiene ninguna realidad, y le falta absolutamente algo. Al contrario, o bien A, es en realidad no solo lo que es la serie en sus miembros presentes, sino además lo que le falta, lo que solo debe ser. O esa es igualmente una magnitud finita como el espacio encerrado entre los dos círculos de Spinoza y las desigualdades de él, y puede, tal como este espacio, ser convertido en más grande o más pequeño. Pero no procede de esto el absurdo de un infinito mayor o menor, pues este cuanto del todo no concierne a la relación de sus momentos, a la naturaleza de la cosa, vale decir, a la determinación cualitativa de magnitud. Lo que está allí en la serie infinita, es igualmente un cuanto finito, pero además un cuanto deficiente. La imaginación, en cambio, se queda detenida en el cuanto como tal, y no reflexiona en la relación cualitativa, que constituye el fundamento de la inconmensurabilidad presente. La inconmensurabilidad, que está en el ejemplo de Spinoza, encierra en general dentro de sí las funciones de las líneas curvas y lleva más exactamente hacia el infinito introducido por la matemática en tales funciones en general en las funciones de las magnitudes variables, y que es el infinito verdaderamente matemático cualitativo que también Spinoza pensó. Esta determinación tiene que ser explicada ahora aquí más exactamente. Por lo que se refiere en primer lugar a la categoría, tan importante y valiosa, de la variabilidad, en la cual son concebidas las magnitudes referidas en aquellas funciones, estas, magnitudes, no deben en primer lugar ser variables en el sentido en que lo son, en el quebrado, los dos números y, ya que pueden ser puestos igualmente y y así a continuación hasta el infinito otros números en su lugar, sin que cambie el valor puesto en el quebrado. Del mismo modo, y todavía más en AB puede ser puesto en lugar de A y B cualquier número a nuestro arbitrio, sin variar lo que AB debe expresar. Ahora bien, en el sentido de que también en el lugar de X e y de una función puede ser puesta una multitud infinita, vale decir, inagotable de números, son A y B magnitudes variables tanto como aquellas X e y. La expresión, Magnitudes variables es por lo tanto muy vaga, y elegida de manera poco feliz para determinaciones de magnitud, cuyo interés y modo de tratarlas tiene que estar en muy otra cosa que en su mera variabilidad. A fin de hacer inteligible dónde está la verdadera determinación de los momentos de una función, que ocupan el interés del análisis superior, tenemos que recorrer una vez más los grados ya señalados. En ONAB, son y cada uno por sí cuantos. Determinados si y la relación no es esencial a ellos, a y b deben igualmente representar tales cuantos, que aun fuera de la relación, siguen siendo lo que son. Además y a b son también un cuanto fijo, un cociente, la relación constituye un monto, cuya unidad expresa el denominador, y el monto de estas unidades el numerador, o viceversa, aun cuando en lugar de y se pongan y, la relación, también como cuanto, continúa siendo la misma. Pero esto cambia ahora esencialmente por ejemplo en la función x igual a p. Aquí X e y tienen, sin duda, el sentido de que pueden ser cuantos determinados, pero no son X e y sino solo X e y que tienen un cociente determinado. Por lo tanto, estos términos de la relación, X e y, no solo no son en primer lugar cuantos determinados, sino que, en segundo lugar su relación no es un cuanto fijo ni se entiende allí una tal relación como con A y B, no es un cociente firme, sino que, como cuanto, es absolutamente variable. Pero allí está contenido solo esto, que x no tiene una relación con y sino con el cuadrado de y. La relación de una magnitud con una potencia no es un cuanto, sino esencialmente una relación cualitativa, la relación de potencia es la circunstancia que tiene que considerarse como determinación fundamental. Pero en la función de la línea recta y igual a axis x. Igual a, un quebrado y cociente ordinarios, esta función, por lo tanto, es solo formalmente una función de magnitudes variables, o sea x e y son aquí lo que son a y b en a b, y no se hallan en aquella determinación en que los considera el cálculo diferencial e integral. Debido a la naturaleza particular de las magnitudes variables en esta forma de consideración, habría sido oportuno introducir para ellas tanto un nombre particular como otros signos distintos de los habitualmente usados para las magnitudes incógnitas en toda ecuación finita, determinada o indeterminada, vale decir. Ello hubiera sido oportuno, debido a su diferencia esencial con respecto a tales magnitudes meramente desconocidas que son en sí cuantos perfectamente determinados, o bien una esfera determinada de cuantos determinados. También, solo se debe a la falta de conciencia acerca de la característica de lo que constituye el interés del análisis superior y que ha producido la necesidad y el descubrimiento del cálculo diferencial que las funciones del primer grado, tal como la ecuación de la línea recta, hayan sido acogidas por sí en el tratamiento de este cálculo. Además, tiene su parte en tal formalismo la equivocación, que consiste en creer que se satisface la exigencia, en sí misma correcta, de la generalización de un método, por el medio siguiente, dejar a un lado la determinación específica en que se basa la necesidad, de modo que ésta valga como si en este campo se tratara solo de magnitudes variables en general. Se habría ahorrado, por cierto, mucho formalismo en las consideraciones referentes a estos objetos, si se hubiese observado que éste no competía a las magnitudes variables como tales, sino a determinaciones de potencias. Pero hay todavía un grado ulterior, donde se presenta el infinito matemático en su característica particular. En una ecuación donde X e y se hayan puestos ante todo como determinados por una relación de potencias, deben X e y como tales tener todavía el significado de cuántos, ahora bien, este significado se echa a perder por completo en las llamadas diferencias infinitamente pequeñas dx. Digo y ya no son cuantos, ni siquiera deben tener tal significado, sino que tienen un significado solo en su relación, tienen un sentido solo como momentos. No son más o menos, si se toma el algo como cuánto, no son diferencias finitas, pero tampoco son nada, tampoco son el cero carente de determinación. Fuera de su diferencia son puros ceros pero deben ser tomados solo como momentos de la relación, como determinaciones del coeficiente diferencial de Y de X. En este concepto del infinito el cuanto está verdaderamente acabado y convertido en una existencia cualitativa, está puesto como realmente infinito, está eliminado no solo como este o aquel cuanto, sino como cuanto en general. Pero la determinación cuantitativa, como elemento de cuantos, permanece como principio, o sea, según se ha dicho también, permanece en su primer concepto. Contra este concepto está dirigido todo el ataque que se ha efectuado contra la determinación fundamental de la matemática de este infinito, vale decir del cálculo diferencial e integral. Representaciones incorrectas de los mismos matemáticos provocaron el hecho de que este, concepto, no fue reconocido, pero sobre todo fue responsable de estas impugnaciones la incapacidad de justificar el objeto como concepto. Pero la matemática, como antes se ha recordado, no puede aquí evitar el concepto, porque, como matemática del infinito, no se limita a la determinación finita de sus objetos, tal como en la matemática pura el espacio y el número y sus determinaciones se hayan considerados y mutuamente relacionados solo según su finitud, sino que transforma una determinación tomada de allá y tratada por ella, en una identidad con su opuesta, como, por ejemplo, cuando convierte una línea curva en una recta, el círculo en un polígono. Las operaciones que la matemática se permite como cálculo diferencial e integral, contradicen por lo tanto de manera total la naturaleza de las determinaciones puramente finitas y de sus relaciones, y tendrían por ende su justificación únicamente en el concepto. Cuando la matemática del infinito estableció que aquellas determinaciones cuantitativas son magnitudes evanescentes, vale decir, tales que ya no son un cierto cuanto, pero tampoco son nada, sino que son todavía una determinación frente a la de otro, entonces nada apareció más claro que esto, que no existe ningún estado intermedio como se lo llamó semejante entre el ser y la nada. ¿Qué hay que pensar acerca de esta objeción y del llamado estado intermedio? Ya se mostró más arriba al hablar de la categoría del devenir, nota. De todos modos la unidad del ser y la nada no es un estado, un estado sería una determinación del ser y la nada, donde estos momentos deberían llegar a encontrarse solo de cierto modo accidentalmente, más o menos como en una enfermedad o afección exterior por vía de un pensar erróneo, sin embargo, este medio y esta unidad, o también el devenir, son más bien solo su verdad. Lo que es infinito, se dijo además, no es comparable con otro, como un más grande o más pequeño. No podría, por lo tanto, darse una relación de infinito a infinito según órdenes o jerarquías del infinito, como las diversidades de las diferencias. Infinitas que se presentan en la ciencia de ellos. En esta objeción ya mencionada, siempre se halla como base la representación de que aquí se debe tratar de cuantos que se comparan como cuantos, y que las determinaciones que ya no son cuantos, ya no tienen ninguna relación entre ellas. Pero antes bien, lo que está solo en relación, no es un cuanto, el cuanto es una determinación tal, que debe tener fuera de su relación una existencia perfectamente indiferente, y a la cual debe ser indiferente su diferencia con respecto a un otro, al contrario, lo cualitativo es sólo lo que es en su diferencia con respecto a un otro. Por lo tanto, no sólo aquellas magnitudes infinitas son comparables, sino que existen sólo como momentos de la comparación, esto es, de la relación. Voy a alegar las más importantes determinaciones que se han dado en la matemática acerca del infinito, se evidenciará de tal modo que se halla en su base el pensamiento de la cosa, correspondiente al concepto desarrollado aquí, pero que sus autores no lo examinaron a fondo como concepto y en la aplicación volvieron a necesitar expedientes que contradicen su mejor asunto. El pensamiento no puede ser determinado más exactamente que del modo en que lo dio Newton. Separó de él las determinaciones que pertenecen a la representación del movimiento y de la velocidad de donde Newton tomó especialmente el nombre de fluxiones, porque el pensamiento no se muestra en ellas en la abstracción conveniente, sino en forma concreta, mezclada con formas inesenciales. Estas fluxiones Newton las aclara Prink. Matem, Filos, Bat, L y Lema Seoul. Al decir que no las entiende como indivisibles, que es la forma utilizada por matemáticos anteriores, Cavalieri y otros, que contiene el concepto de un cuanto en sí determinado, sino como davis evanescentes Dice, además, que entiende, no adiciones y relaciones de partes determinadas, sino límites límites de adiciones y relaciones. Puede objetarse que magnitudes evanescentes no tienen ninguna relación última, porque la relación, antes de que ellas desaparezcan, no es la última, y cuando ellas han desaparecido ya no existe ninguna relación. Pero, dice Newton, que por la relación de magnitudes evanescentes debe entenderse la relación no antes de que las magnitudes desaparezcan, ni tampoco después, sino aquella con que ellas desaparecen o acume vanescunt. Igualmente la primera relación de las magnitudes que nacen es aquella con que ellas nacen. Según la situación del método científico en aquel entonces, había solo que aclarar que debía entenderse con una expresión, pero que tenga que entenderse con ella, esta o aquella cosa, es precisamente una exigencia subjetiva o también una exigencia histórica, por cuyo medio no se muestra que un concepto dado sea en sí y por sí necesario y tenga una verdad intrínseca. Sin embargo, lo que se alegó muestra que el concepto establecido por Newton corresponde a la manera como la magnitud infinita se presentó en la exposición precedente, en base a la reflexión del cuanto en sí. Las que se entienden allí son magnitudes en su desaparecer, vale decir, las que ya no son cuantos, además no se entienden relaciones de partes determinadas, sino los límites de la relación. De este modo tienen que desaparecer tanto los cuantos por sí, vale decir, los términos de la relación, como juntamente también la relación en su carácter de cuanto. El límite de la relación de las magnitudes es aquel donde esta relación existe y no existe, y esto significa más exactamente, donde el cuanto ha desaparecido y por lo tanto la relación se conserva solo como una relación cualitativa de cantidad, y los términos de ella se conservan igualmente como momentos cualitativos de cantidad. Agrega Newton que por el hecho de que se den relaciones últimas de magnitudes evanescentes, no debe concluirse que se den magnitudes últimas, vale decir indivisibles. Esto sería precisamente otra vez un salto desde la relación abstracta hacia términos tales de ella, que deberían tener un valor por sí mismos, fuera de su relación, como indivisibles, vale decir, como algo que debería ser un uno, algo carente de relación. Contra aquella interpretación equivocada, recuerda Newton todavía que las últimas relaciones no son relaciones de magnitudes últimas sino límites a los que las relaciones de las magnitudes que decrecen sin límites son más cercanas que cualquier diferencia dada, vale decir, finita, cuyos límites, empero, ellas no superan como para convertirse en nada. Con el nombre de magnitudes últimas podían precisamente entenderse, como se dijo, los indivisibles o sea los unos. Pero en la determinación de la relación última se haya alejada tanto la representación de lo uno indiferente, de lo carente de relación, como también la del cuanto finito. Pero no se hubiera precisado ni el de crecer sin límite, en que Newton traslada el cuanto, y que expresa solo el progreso al infinito, ni la determinación de la divisibilidad, que aquí ya no tiene ningún significado inmediato, si se hubiese desarrollado la determinación requerida hasta el concepto de una determinación de magnitud, que es pura y solamente un momento de la relación. Con respecto a la conservación de la relación en el desaparecer de los cuantos, se encuentra, en otra parte, como en Carnot, Reflexión sur la metafísica du calcul infinitesimal, la expresión que, debido a la ley de la constancia, las magnitudes evanescentes mantienen todavía la relación de donde nacen, antes de desaparecer. Esta representación expresa la verdadera naturaleza de la cosa, dado que no se entiende la continuidad que el cuanto tiene en el progreso infinito, y que consiste en que en su desaparecer se continúa de modo tal, que en su más allá surge otra vez solo un cuanto finito, un nuevo miembro de la serie. Pero un progreso constante se haya siempre representado de modo que se recorren los valores que son todavía cuantos finitos. En cambio en aquel traspaso que se realiza en el verdadero infinito, es la relación lo constante, es tan constante y tanto se mantiene, que antes bien consiste solo en esto, que destaca la relación pura y hace desaparecer la determinación carente de relación, vale decir aquella por la cual un cuanto, que es un término de la relación, aun al ser puesto fuera de esta relación, es todavía un cuanto. Esta depuración de la relación cuantitativa no es por lo tanto otra cosa que, lo que ocurre, cuando una existencia empírica se haya concebida. Esta existencia. Entonces se haya elevada por encima de sí misma, de modo que su concepto contiene las mismas determinaciones que ella misma, pero concebidas en su esencialidad y en la unidad del concepto, donde ha perdido su subsistencia indiferente, desprovista de concepto. Igualmente interesante es la otra forma de la exposición newtoniana de las magnitudes en cuestión, vale decir, como magnitudes generadoras o principios. Una magnitud engendrada genita es un producto o un cociente, o raíces, rectángulos, cuadrados o también lados de rectángulos y cuadrados, en general, una magnitud finita. Considerada esta como variable, como se halla en su continuo movimiento y fluir de aumento o disminución, Entiende él entonces sus momentáneos incrementos o decrementos con el nombre de momentos. Pero estos no deben tomarse como partículas de magnitud determinada partícula e finitae. Estas no son momentos ellas mismas, sino magnitudes generadas por los momentos, antes bien lo que debe entenderse son los principios que devienen, o los comienzos de magnitudes finitas. El cuanto se haya aquí diferenciado respecto a sí mismo, tal como está cual producto o existencia, y tal como está en su devenir en su comienzo y principio, vale decir, tal como está en su concepto, o bien, lo que aquí es lo mismo, en su determinación cualitativa. En esta última las diferencias cuantitativas, los incrementos y decrementos infinitos, no son más que momentos, solo es devenido lo traspasado en la indiferencia de la existencia y en la exterioridad, vale decir, el cuanto. Pero si estas determinaciones del infinito, alegadas con respecto a los incrementos y decrementos, deben ser reconocidas por la filosofía del verdadero concepto, entonces hay que observar también enseguida que las formas mismas de los incrementos, caen dentro de la categoría del cuanto inmediato y del mencionado continuo avance, y que antes bien las representaciones del incremento, aumento, acrecentamiento de x a dx o y, tienen que considerarse como el vicio fundamental en los métodos presentes, vale decir como el obstáculo permanente que impide extraer de la representación del cuanto ordinario la determinación pura del momento cualitativo de la cantidad. Frente a las determinaciones alegadas, permanece muy atrás la representación de magnitudes infinitamente pequeñas, que se introduce también en el mismo incremento o decremento. De acuerdo con esta representación, las mencionadas magnitudes, deben ser de una constitución tal, que merezcan ser descuidadas no solo ellas mismas frente a magnitudes finitas, sino también sus órdenes superiores frente a los inferiores, o también los productos que resultan de una pluralidad de ellas frente a una sola. En Leibniz se destaca de modo más señalado la exigencia de este descuido, que igualmente introducen los inventores antecedentes de métodos relacionados con estas magnitudes infinitesimals. Es esta exigencia, especialmente la que da a este cálculo junto con la ventaja de la comodidad, la apariencia de imprecisión y más expresamente la de inexactitud en el camino de su operación. Wolf trató de volverla inteligible, según su manera de tornar populares las cosas, esto es, de convertir en impuro el concepto y poner en su lugar inexactas representaciones sensibles. Vale decir, que compara el descuido de las diferencias infinitas de órdenes superiores frente a los inferiores, con el procedimiento de un geómetra, el cual no habrá sido menos exacto en la medición de la altura de una montaña si mientras tanto el viento se ha llevado un grano de arena de la cúspide, o bien en el cálculo de los eclipses de la luna al descuidar la altura de las casas o de las torres Elamant. Maids University. Tom. Y el Analysis, Math. P. 2, C. I. S. Seoul. Si el consentimiento del común intelecto humano permite una tal inexactitud, en cambio, todos los geómetras han rechazado esta representación. Se impone por sí misma, la consideración de, que en la ciencia de la matemática no es total y absolutamente cuestión de semejante exactitud empírica, y que la medición matemática que se cumple mediante operaciones del cálculo o mediante construcciones y demostraciones de la geometría es diferente en un todo de la agrimensura o de la medición de líneas y figuras empíricas. Además, los analíticos, como se mencionó más arriba, muestran mediante la comparación del resultado que se logra por el riguroso procedimiento geométrico y de aquel que se alcanza según el método de las diferencias infinitas, que el uno es el mismo que el otro, y que no hay total y absolutamente un más y un menos de exactitud. Y se comprende por sí mismo que un resultado absolutamente exacto no podría salir de un procedimiento que fuera inexacto. Sin embargo, a su vez y por otro lado, el procedimiento mismo, no puede prescindir de aquel descuido, de los infinites amals, sobre el fundamento de su falta de importancia, a pesar de las protestas contra la alegada manera de justificación. Y esta es la dificultad en torno a la cual giran los esfuerzos de los analíticos a fin de volver concebible el contrasentido que se halla en esto, y de alejarlo. En este respecto hay que referir especialmente la representación de Euler. Al poner como base la definición universal newtoniana, insiste en que el cálculo diferencial considera las relaciones de los incrementos de una magnitud. Pero la diferencia infinitesimal como tal tiene que considerarse absolutamente como cero instit. Calc. Different. P. C. 3. Como tenga que entenderse esto, se haya manifestado en lo que antecede, la diferencia infinitesimal es un cero solo del cuanto, no un cero cualitativo, sino que como cero del cuanto es antes bien un puro momento solo de la relación. No es una diferencia acerca de una magnitud pero por este motivo en general es incorrecto por un lado el expresar aquellos momentos, que se llaman magnitudes infinitamente pequeñas, también como incrementos y decrementos y como diferencias. En el fondo de esta determinación está, el pensamiento de, que a la magnitud finita, presente al comienzo, algo se agregue o bien se sustraiga de ella, vale decir, que se efectúe una sustracción o una adición, esto es una operación aritmética, extrínseca. Pero tiene que considerarse que el traspaso de la función de la magnitud variable a su diferencial es de naturaleza totalmente diversa, vale decir que, tal como se ha explicado, tiene que considerarse como una reducción de la función finita a la relación cualitativa de sus determinaciones cuantitativas. Por otro lado, salta a los ojos por sí mismo el lado incorrecto, que se presenta, cuando se dice que los incrementos por sí son cero y que se considera solo su relación, pues un cero no tiene ya más ninguna determinación en general. Esta representación, por lo tanto, llega sin duda hasta lo negativo del cuanto y lo expresa de modo determinado, pero no capta a la vez este negativo en su significado positivo de determinaciones cualitativas de la cantidad, que serían solo ceros si se quisiese tomarlos como arrancados de la relación y como cuantos. La gran, gran teoría de Sfongt. Analit. Intro. Juzga en torno a la representación de los límites o relaciones últimas que si bien uno puede representarse perfectamente la relación de dos magnitudes hasta que permanezcan finitas, esta relación, sin embargo, no ofrece al intelecto ningún concepto claro y determinado tan pronto como sus términos se conviertan a la vez en cero. En efecto, debe el intelecto superar este lado puramente negativo, de que los miembros de la relación son ceros como cuantos, y concebirlos positivamente como momentos cualitativos. Pero tampoco puede considerarse satisfactorio lo que Euler. CAIT y SIX. Agrega además con respecto a la determinación dada, para mostrar que dos llamadas magnitudes infinitamente pequeñas, que no deben ser otra cosa que ceros, sin embargo tienen una relación entre ellas y que por esto tampoco se usa para ellas el signo del cero, sino otros signos. Quiere él fundamentarlo mediante la distinción entre relación aritmética y geométrica. En aquella atendemos a la diferencia, en esta al cociente, si bien la primera, relación aritmética, entre dos ceros es igual, no es tal, en razón de esto, la relación geométrica. Si, sí, igual a, entonces, debido a la naturaleza de la proporción, puesto que el primer término tiene una magnitud doble de la del segundo, también el tercer término debería tener la doble de la del cuarto, debería, según la proporción, tomarse como la relación de, aun de acuerdo con la aritmética ordinaria, si sí es n igual a, es igualmente n igual a. Sin embargo, precisamente por esto, que, o bien n, es una relación de cuantos, no le compete una relación ni una notación de. Me abstengo de multiplicar las citas, pues las ya consideradas han mostrado de manera suficiente que en ella se halla, por cierto, el concepto verdadero del infinito, pero que éste no ha sido destacado y comprendido en su determinación. Por lo tanto, cuando se avanza hasta la operación misma, no puede ocurrir que se haga valer en ella la verdadera determinación del concepto. Antes bien vuelve a mostrarse la determinación finita de cantidad, y la operación no puede prescindir de la representación de una magnitud, solo relativamente pequeña. El cálculo hace necesario el someter las llamadas magnitudes infinites a, mals a las ordinarias operaciones aritméticas del adicionar, que se basan en la naturaleza de las magnitudes finitas, y de este modo el hacerlas valer por un instante como magnitudes finitas y el tratarlas como tales. El cálculo tendría que justificarse en el sentido siguiente que por una parte rebaja estas magnitudes, en esta esfera, de las magnitudes finitas, y las trata como incrementos o diferencias, y por otra parte las descuida como cuantos, apenas después de haber aplicado las formas y leyes de las magnitudes finitas. Acerca de las tentativas de los geómetras para apartar estas dificultades, refiero también lo más importante. Los más antiguos analíticos tenían menos escrúpulos al respecto. Pero los esfuerzos de los más recientes se volvieron especialmente hacia el fin de llevar el cálculo infinitesimal nuevamente a la evidencia del método verdaderamente geométrico y de alcanzar en él, según las expresiones de Lagrange, el rigor de las demostraciones de los antiguos en la matemática. Sin embargo, como el principio del análisis infinitesimal es de naturaleza más elevada que el principio de la matemática de las magnitudes finitas, debió el primero en seguida renunciar por sí mismo a aquella especie de evidencia. Del mismo modo que también la filosofía no puede hacer valer ninguna pretensión con respecto a aquella claridad que tienen las ciencias de lo sensible, por ejemplo la historia natural, del mismo modo que comer y beber valen por un que hacer más inteligible que pensar y concebir. Por lo tanto se tratará solo de un esfuerzo para alcanzar el rigor de las demostraciones de los antiguos. Varios han intentado prescindir del concepto del infinito y de alcanzar sin él lo que parecía vinculado al uso de él. Lagrange, por ejemplo, habla del método que ha inventado Landan y dice de él que es puramente analítico y que no se sirve de las diferencias infinitamente pequeñas, sino que introduce primeramente diferentes valores de las magnitudes variables, y luego los compara. Por otro lado, juzga que de este modo las ventajas propias del cálculo diferencial, la simplicidad del método y la facilidad de las operaciones, se pierden. Este es sin duda un procedimiento que tiene algo correspondiente a aquel de donde deriva el método de las tangentes de descartes, que tendrá que ser mencionado todavía más adelante. Puede aquí observarse que enseguida resulta claro de manera universal lo siguiente, que el procedimiento en general, consistente en tomar valores diferentes de las magnitudes variables y luego compararlos, pertenece a una esfera de tratado matemático distinta de la del método del cálculo diferencial mismo, y que no resulta destacada la propiedad, que luego tendrá que explicarse más precisamente, de la simple relación, a la cual se reduce la determinación real y concreta del mismo cálculo, vale decir, la relación de la función derivada hacia la originaria. Los más antiguos entre los modernos, como por ejemplo Fermat, Barrow y otros, que se sirvieron primeramente de lo infinitamente pequeño en aquella aplicación, que luego fue desarrollada hasta el cálculo diferencial e integral, y después también Leibniz y los siguientes, incluso Euler, han creído siempre francamente que necesitaban omitir los productos de las diferencias infinitesimales tal como sus potencias más elevadas, solo por el motivo de que relativamente desaparecen. Frente al orden inferior. En esto solamente reposa, en sus obras, la proposición fundamental, vale decir la determinación de lo que sea el diferencial de un producto o de una potencia, porque a esto se reduce toda la doctrina teorética. Lo demás es en parte un mecanismo de desarrollo, pero en parte, también, una aplicación, donde sin embargo, lo cual deberá ser tratado más adelante, cae de hecho también el más alto o antes bien el único interés. Con respecto a la cuestión presente hay que citar aquí solo la parte elemental, vale decir, que por el idéntico motivo de la falta de importancia, se admite, en relación a las curvas, que los elementos de las curvas, es decir, los incrementos de la abscisa y de la ordenada, tengan entre ellos la relación de la subtangente y de la ordenada. Y con el fin de obtener triángulos similares, se considera como una línea recta, esto es como una parte de la tangente, el arco que constituye el tercer lado de un triángulo, junto con los dos incrementos de lo que antaño se llamaba con razón triángulo característico, y de este modo se considera que uno de los incrementos llega hasta la tangente. La aceptación de estos supuestos eleva, por un lado, aquellas determinaciones por encima de la naturaleza de magnitudes finitas, pero por otro lado, se haya aplicado a los momentos llamados ahora infinitos un procedimiento que vale solo para magnitudes finitas, y dentro del cual no hay nada que tenga que ser descuidado desde el punto de vista de su falta de importancia. La dificultad por la cual el método se haya oprimido, permanece en tal procedimiento con toda su fuerza. Tiene que referirse aquí un notable procedimiento de Newton-Prink: Math. Phil. Nat. Lib. 2. Lema 2 después de la propos. 7. Esto es el descubrimiento de un inteligente artificio para apartar, en el hallazgo de los diferenciales, la omisión aritméticamente injustificada de los productos de las diferencias infinitas o de sus órdenes superiores. Encuentra Newton el diferencial del producto, de donde luego se deducen los diferenciales de los cocientes, las potencias, de la manera siguiente. El producto, cuando X, y son tomados cada uno menor de la mitad de su diferencia infinita, traspasa x y x d y y d x y de x de y, pero cuando se hacen aumentar x y de otro tanto, el producto traspasa, en x y más x de y de y d x y de x de y. Ahora bien, al sustraer de este segundo producto el primero, queda como remanente y de x y x d y, y esto sería lo sobrante del acrecentamiento para un entero dx y dy pues los dos productos difieren por este acrecentamiento. Este por lo tanto es el diferencial de X y. Es evidente que en este procedimiento desaparece por sí mismo el miembro que constituye la dificultad principal, es decir, el producto de las dos diferencias infinitas de x. Pero, a pesar del nombre de Newton, debe ser permitido decir que semejante operación, si bien muy elemental, es incorrecta. Es inexacto decir que x más dx y más dy x dx y dy igual a x más dx y más dy xy. Solo la necesidad de fundamentar el cálculo de las fluxiones en su importancia pudo ser aquí lo que llevó a un Newton hasta el punto de hacerse ilusiones acerca de semejante demostración. Otras formas, que Newton usó en la derivación del diferencial, se hallan vinculadas a significados de los elementos y de sus potencias que son concretos y referentes al movimiento. En el empleo de la forma de serie, que por otro lado distingue su método, es fácil decir que uno tiene siempre en su poder, por vía de agregación de miembros ulteriores, el tomar una magnitud tan exacta como se necesite, y que los miembros omitidos son relativamente insignificantes, y en general que el resultado es sólo una aproximación. Es tan fácil, como, decir, que aquí también el, Newton, no se habría satisfecho con este fundamento, tal como, hace, en su método de resolución de las ecuaciones de grado superior por medio de aproximación, donde, omite, en base al fundamento grosero de su pequeñez, las potencias superiores, que surgen en la ecuación dada mediante la sustitución de cada valor hallado, todavía inexacto ver la gran, ecuaciones página. El error en que cayó Newton en su resolución de un problema por medio de la omisión de esenciales potencias superiores, y que ofreció a sus adversarios la oportunidad de hacer triunfar el propio método sobre el newtoniano, y cuyo verdadero origen mostró Lagrange en su investigación más reciente teoría de Sfunk. Analit. M. P. Ch. V. Demuestra el carácter formal y la inseguridad que había aún en el empleo de aquel instrumento. Lagrange muestra que Newton cayó en tal error porque descuidó aquel miembro de la serie que contenía la potencia de donde, en ese problema determinado, dependía el asunto. Newton se había mantenido en aquel superficial principio formal de omitir miembros a consecuencia de su relativa pequeñez. Sabido es, precisamente, que en la mecánica se da a los miembros de la sede, en que se desarrolla la función de un movimiento, un significado determinado, de modo que el primer miembro o la primera función se refiere al momento de la velocidad, el segundo a la fuerza aceleradora, y el tercero a la resistencia de fuerzas. Los miembros de la serie, por lo tanto, no tienen que considerarse aquí como partes de una suma, sino como momentos cualitativos de una totalidad del concepto. Por lo tanto, la omisión de los miembros restantes, que pertenecen a la serie del malo infinito, mantiene un significado diferente por completo con respecto a la omisión de ellos basada en su relativa pequeñez. La solución newtoniana mantuvo aquel error, no porque no haya tenido en cuenta unos miembros de la serie, considerados como partes de una suma, sino porque no ha tenido en cuenta el miembro que contiene la determinación cualitativa de la cual el asunto depende. En este ejemplo el sentido cualitativo es aquel del cual se hace depender el procedimiento. En conexión con esto puede enseguida establecerse la afirmación general de que toda la dificultad del principio se hallaría apartada, si, en lugar del formalismo que coloca la determinación del diferencial solo en el problema que le da el nombre, es decir, en el problema de la diferencia en general entre una función y su variación, después que su magnitud variable ha recibido un aumento, se hubiese asignado el significado cualitativo del principio y de aquí se hiciese depender la operación. En este sentido, el diferencial de Xn se muestra totalmente agotado por el primer miembro de la serie que se presenta por vía del desarrollo de X y de Xn. El que no se tengan en cuenta los demás miembros, no procede de su relativa pequeñez. No se presupone allí una inexactitud, una falta o un error que luego sea compensado y rectificado por medio de otro error, que es el punto de vista desde el cual el método ordinario del cálculo infinitesimal se haya justificado por Carnot. En tanto no se trata de una adición, sino de una relación, el diferencial está perfectamente hallado por medio del primer término, y donde se necesitan otros términos, que son los diferenciales de órdenes superiores, entonces no está, en su determinación, la continuación de una serie como adición sino la repetición de una única y misma relación, que solamente se quiere y por lo tanto se halla ya acabada en el primer miembro. La necesidad de la forma de una serie, y del adicionarse de ella, y lo que se vincula con esto, tiene pues que ser separado por completo de aquel interés de la relación. Las explicaciones que da Carnot acerca del método de las magnitudes infinitas contienen lo más depurado y lo más claramente expuesto que se haya ofrecido en las representaciones mencionadas arriba. Pero en el traspaso a la operación misma intervienen más o menos las ordinarias representaciones de la infinita pequeñez de los miembros omitidos frente a los demás. El Carnot justifica el método por el hecho de que los resultados son exactos y por la utilidad que tiene para la simplificación y abreviación del cálculo la introducción de las ecuaciones incompletas, como él las llama, es decir, tales que en ellas ha ocurrido una semejante omisión aritméticamente incorrecta más bien que por vía de la naturaleza de la cosa. Sabido es que Lagrange volvió a aceptar el método originario de Newton, el método de las series, a fin de liberarse de las dificultades que lleva consigo la representación de lo infinitamente pequeño, como también de aquellas llevadas consigo por el método de las primeras y últimas relaciones y límites. Acerca de su cálculo de las funciones, cuyas ventajas con respecto a la precisión, abstracción y universalidad son por otro lado reconocidas en medida suficiente, hay que referir como pertinente al asunto en discusión solo esto, que reposa en la proposición fundamental, que la diferencia puede ser tomada tan pequeña, sin que se convierta en cero, que cada miembro de la serie supere en magnitud la suma de todos los siguientes. Se empieza también en este método por las categorías del aumento y de la diferencia de la función, cuya magnitud variable recibe el aumento o incremento de la función originaria, y con esto se introduce la serie molesta. Del mismo modo en la continuación los miembros de la serie que tienen que omitirse llegan a considerarse solo en el aspecto de que constituyen una suma, y el fundamento para omitirlo se haya puesto en el valor relativo de su cuanto. La omisión por lo tanto tampoco aquí se reduce por su universalidad al punto de vista que se presenta, por un lado, en más aplicaciones particulares, donde como se recordó anteriormente los miembros de la serie deben tener un significado cualitativo determinado, y ciertos miembros se descuidan no ya porque sean insignificantes en cuanto a su magnitud, sino porque son insignificantes con respecto a la cualidad. Pero, por otro lado, la omisión misma se haya descuidada en el punto de vista esencial, que, para el llamado coeficiente diferencial, se haya destacado en Lagrange de manera determinada tan solo en la llamada aplicación del cálculo. Lo cual será explicado de manera más detallada en la nota siguiente. El carácter cualitativo en general, que aquí, en la forma de magnitud considerada, ha sido indicado en lo que se llama en este caso lo infinitamente pequeño, se encuentra de la manera más inmediata en la categoría del límite de la relación, que ha sido mencionada ya arriba, y cuya efectuación en el cálculo ha sido sellada como un método particular. En cuanto al juicio de Lagrange acerca de este método, vale decir, que le falta facilidad en la aplicación y que la expresión, límite no ofrece ninguna idea determinada. Queremos aquí considerar su segunda parte y ver más de cerca qué es lo que se ha establecido acerca del significado analítico de tal palabra. En la representación del límite, precisamente, está sin duda la mencionada categoría verdadera de la determinación cualitativa de la relación de las magnitudes variables, pues las formas que se introducen de ellas, dx y dy, deben tomarse en absoluto sólo como momentos de x y y el mismo debe considerarse como un único signo indivisible. Aquí tenemos que poner a un lado el hecho de que ande de tal modo perdida para el mecanismo del cálculo, especialmente en su aplicación, la ventaja que él saca de la circunstancia que los lados del coeficiente diferencial se hallen separados uno del otro. Aquel límite debe ahora ser límite de una función dada. Debe declarar en relación a esta función un cierto valor que se determina por medio de la manera de la derivación. Con la mera categoría del límite, empero, no estaríamos más adelantados que con lo que discutirnos en esta nota, vale decir, mostrar que lo infinitamente pequeño, que se presenta en el cálculo diferencial como dx y dy, no tiene puramente el sentido negativo y vacío de una magnitud no finita, no dada, como cuando se dice, una multitud infinita, y así sucesivamente al infinito, y expresiones por el estilo, sino que tiene el sentido determinado de la determinación cualitativa de lo cuantitativo o sea, de un momento de relación como tal. Esta categoría, sin embargo, no tiene todavía ninguna relación con lo que es una función dada, y no interviene de por sí en la manera de tratar una tal función y en el empleo que tenga que hacerse en ella de aquella determinación, de este modo no llevaría a nada tampoco la representación del límite, detenida en esta determinación indicada acerca de ella. Pero la expresión, límite, contiene ya ella misma el que, el límite, sea límite de algo, vale decir, que exprese un cierto valor, que está en la función de la magnitud variable, y hay que ver de qué naturaleza es para ella este concreto comportamiento. Debe ser el límite de la relación que tienen entre ellos los dos incrementos, para quienes se han admitido como precediendo en aumento las dos magnitudes variables que se hayan vinculadas en una ecuación, de las cuales una se considera como función de la otra. El aumento se toma aquí en general de modo indeterminado y por esto no se hace ningún uso de lo infinitamente pequeño. Pero enseguida el procedimiento para encontrar este límite lleva consigo aquí las mismas inconsecuencias que se hallan en los demás métodos. Este procedimiento es precisamente el que sigue. Si es X igual a FX entonces FX, cuando Y traspasa en Y más K, debe cambiarse en FX más PH más QH más RH, por lo tanto es K igual a PH igual a QH, y que h igual a P más QH más RH. Ahora bien, si K y H desaparecen, entonces desaparece el segundo miembro, excepto p, el cual P será ahora el límite de la relación de los dos incrementos. Se ve que H, como cuanto, se haya puesto igual a, pero que k y no debe en consecuencia ser enseguida iguala sino que debe todavía permanecer como una relación. La ventaja de evitar la inconsecuencia que se halla aquí tiene que asegurarla ahora la representación del límite. P debe ser a la vez no la relación efectiva que sería si no solo el valor determinado al cual la relación puede aproximarse infinitamente, vale decir, de manera tal que la diferencia pueda ser menor que cualquier diferencia dada. Será examinado más adelante el sentido más determinado de la aproximación con respecto a lo que precisamente debe aproximarse de manera mutua. Pero el que una diferencia cuantitativa que tiene la determinación no solo de poder sino de deber ser menor que cualquier diferencia dada, no sea más una diferencia cuantitativa esto es claro de por sí, y tan evidente como puede ser evidente cualquier proposición en la matemática. Pero con esto no se ha salido más allá de dy de x igual a. Si en cambio se toma dy de x igual a p, vale decir como una determinada relación cuantitativa, tal como en efecto ocurre, entonces viene a la inversa a quedar en dificultad la presuposición que ha puesto h igual a, que es la presuposición por cuyo medio solamente se encontró que, que y h igual a p. Pero si admitimos que es que y e h iguala, y si es h iguala será por lo tanto también k iguala, pues el incremento k para y e tiene lugar solo a condición de que el incremento sea h, entonces habría que preguntar qué debe, pues, ser p, que es un valor cuantitativo perfectamente determinado. Aquí se presenta enseguida de por sí la contestación, simple y árida, que p es un coeficiente y que ha surgido de una tal derivación, la cual sería la primera función de una función originaria derivada de una cierta manera determinada. Si uno se diese por satisfecho con esto, tal como en efecto se satisfizo con esto la gran y respecto a la sustancia, entonces la parte general de la ciencia del cálculo diferencial e inmediatamente esta misma única forma que se llama la teoría del límite, sería liberada de los incrementos, y luego de su pequeñez infinita o, tomada, al arbitrio, y de la dificultad de volver a suprimir, con excepción del primer miembro o más bien solo del coeficiente del primer miembro, los miembros. Ulteriores de una serie, como aquellos que se encuentran en ella de manera inevitable por vía de la introducción de aquellos incrementos. Además, empero, sería, tal teoría, purificada también de lo demás que está en conexión con esto, vale decir, ante todo de las categorías formales del infinito, y de la aproximación infinita, y de las ulteriores categorías igualmente vacuas aquí de la magnitud continua y las que de otra manera se han considerado necesarias, como el esforzarse, el devenir, la ocasión de un cambio. Pero entonces se exigiría que se indicara qué significado y valor, vale decir qué conexión y utilización para ulteriores necesidades matemáticas. Tiene todavía P, fuera de la árida determinación, suficiente de manera perfecta para la teoría, que es nada más que una función derivada del desarrollo de un binomio. De esto tratará la segunda nota. Pero ante todo aquí debe todavía seguir la explicación de la confusión, que ha sido introducida por el mencionado empleo tan corriente en las exposiciones de la representación de aproximación, en la comprensión de la determinación propia, o sea, cualitativa, de la relación, que ante todo había que tratar. Se ha mostrado que las llamadas diferencias infinitas expresan el desaparecer de los lados de la relación como cuantos, y que lo que queda es su relación de cantidad pura en tanto se haya determinada de manera cualitativa. La relación cualitativa aquí está tampoco perdida, que antes viene es aquella que resulta precisamente por vía de la transformación de las magnitudes finitas en infinitas. En esto consiste, como se vio, toda la naturaleza de la cosa. De este modo desaparecen, en la última relación, por ejemplo, los cuantos de la abscisa y de la ordenada, pero los lados de esta relación siguen subsistiendo esencialmente, el uno como elemento de la ordenada, el otro como elemento de la abscisa. En tanto se emplea la manera de representación que hace aproximarse infinitamente una ordenada a la otra, así la ordenada anteriormente distinta traspasa a la otra ordenada y la abscisa anteriormente distinta traspasa a la otra abscisa, pero esencialmente no traspasa la ordenada a la abscisa o la abscisa a la ordenada. El elemento constituido por la ordenada, para permanecer en este ejemplo de magnitudes variables, no tiene que considerarse como diferencio de una ordenada con respecto a otra ordenada sino que está más bien como la diferencia o la determinación cualitativa de magnitud frente al elemento constituido por la abscisa, el principio de una magnitud variable frente al de la otra consiste en la relación mutua. La diferencia, en tanto ya no es diferencia de magnitudes finitas, ha dejado de ser un múltiple en el interior de sí misma, se ha desmoronado en la simple intensidad, o sea en la determinación de un momento cualitativo de la relación frente al otro. Pero esta constitución de la cosa se halla oscurecida por el hecho de que lo que recientemente se había llamado elemento, por ejemplo, de la ordenada, se lo concibe como diferencia o incremento, de modo que sea solo la diferencia entre el cuanto de una ordenada y el cuanto de otra ordenada. Por lo tanto, el límite no tiene aquí el sentido de la relación, vale solo como el último valor, al cual otra magnitud de la misma especie se aproxima constantemente, de modo que pueda diferir de él tampoco como que se quiera y que la última relación sea una relación de igualdad. De esta manera la diferencia infinita es el balancearse de una diferencia de un cuanto con respecto a otro cuanto, y la naturaleza cualitativa, según la cual Dx es esencialmente una determinación de relación, no frente a X sino frente a y, retrocede en la representación. Se deja desaparecer Dx frente a Dx, pero todavía mucho más desaparece Dx frente a X, lo cual significa en verdad que tiene solo una relación con Dy. Hay en tales exposiciones siempre mucho que hacer para los geómetras, especialmente para hacer concebible la aproximación de una magnitud a su límite, y mantenerse adheridos a este lado de la diferencia del cuanto con respecto al cuanto, tal como está, que no es una diferencia, y sin embargo es todavía una diferencia. Pero la aproximación es, no obstante, por sí misma una categoría que no dice nada y no convierte nada en concebible, DX tiene ya la aproximación tras sí. No es ni cerca ni un más cerca, e infinitamente cerca significa por sí mismo la negación del estar cerca y del aproximarse. Ahora bien, en tanto ocurrió de este modo que los incrementos o las diferencias infinitas han sido considerados solo por el lado del cuanto que desaparece en ellos, y solo como límites del mismo cuanto, se hayan concebidos de este modo como momentos carentes de relación. De aquí procedería la representación inadmisible de que sea permitido poner como iguales entre ellos, en la última relación por ejemplo la abscisa y la ordenada, o también el seno, el coseno, la tangente, el seno verso, y aún todo lo demás. Esta representación parece ante todo predominar cuando se trata de un arco como, si fuera, una tangente, pues también el arco es por cierto inconmensurable con la línea recta, y su elemento es ante todo de otra cualidad que el elemento de la línea recta. Parece todavía más absurdo e inadmisible que el trueque entre abscisa, ordenada, seno verso, Coseno, cuando, se truecan, cuadrata rotundis, o sea, cuando se toma una parte, si bien infinitamente pequeña, de un arco por un segmento de la tangente, y se lo trata por lo tanto como una línea recta. Sin embargo, esta manera de tratar debe ser distinta esencialmente del trueque censurado, ella tiene su justificación en esto, que en el triángulo que tiene por lados el elemento de un arco y los elementos de su abscisa y de la ordenada, la relación es la misma que si aquel elemento del arco fuese el elemento de una línea recta, es decir, de la tangente, son los mismos los ángulos que constituyen la relación esencial, vale decir, lo que queda en estos elementos si se abstrae de las magnitudes finitas que les pertenecen. Es posible expresarse también a este respecto diciendo que las líneas rectas, como infinitamente pequeñas, han traspasado a líneas curvas, y que la relación de ellas en su infinitud es una relación de curvas. Como la línea recta, según su definición, es el camino más corto entre dos puntos, su diferencia respecto a la línea curva se basa en la determinación de la multitud, en la menor multitud de lo distinguible en este camino, lo cual por lo tanto es una determinación de un cuanto. Pero esta determinación desaparece en esta, línea, considerada como magnitud intensiva, como momento infinito o como elemento, y de este modo desaparece también su diferencia respecto a la línea curva. Que reposaba puramente en la diferencia del cuanto. Por lo tanto, como infinitos la línea recta y el arco no conservan ninguna relación cuantitativa, y por eso, conforme a la definición aceptada, tampoco conservan ya ninguna diferencia cualitativa uno frente al otro, sino que más bien aquella traspasa a éste. Semejante, y, sin embargo, a la vez distinta de la igualación de determinaciones heterogéneas, es la afirmación, por sí indeterminada y en todo indiferente, de que las partes infinitamente pequeñas del mismo todo sean mutuamente iguales. Sin embargo, aplicada a un objeto en sí heterogéneo, vale decir, a un objeto afectado por una esencial desigualdad de la determinación de magnitud, engendra el particular desbarajuste que está contenido en la proposición de la mecánica superior, que en tiempos iguales, y por cierto infinitamente pequeños, son recorridas partes infinitamente pequeñas de una curva en un movimiento uniforme. Hay un desbarajuste, en tanto esto se afirma acerca de un movimiento donde en partes de tiempo iguales finitas, vale decir, existentes, son recorridas partes finitas, vale decir, existentes, desiguales, de la curva, es decir, por lo tanto, que se afirma de un movimiento que como existente es desigual y como tal se la toma. Esta proposición es la expresión en palabras de lo que debe significar un miembro analítico que se presenta en el desarrollo, citado también arriba, de la fórmula de un movimiento desigual, pero además conforme a una ley. Los matemáticos de antaño intentaron expresar en palabras y proposiciones los resultados del cálculo infinitesimal recién descubierto, y que por otro lado se ocupaba siempre de objetos concretos, y trataron de exponerlos en formas geométricas esencialmente a fin de usarlos para los teoremas de acuerdo con la manera habitual de demostración. Los miembros de una fórmula matemática, en que el tratamiento analítico descomponía la magnitud del objeto, por ejemplo, del movimiento, adquirían allí un significado objetivo, por ejemplo, de velocidad, de fuerza aceleradora, y ellos debían, de acuerdo con tal significado, dar proposiciones exactas, leyes físicas, y según su conexión analítica debían ser determinadas también sus vinculaciones y relaciones objetivas, por ejemplo, que en un movimiento uniformemente acelerado exista una velocidad particular proporcional a los tiempos, pero que además venga a agregársele siempre un aumento procedente de la fuerza de gravedad. Tales proposiciones son acogidas en la moderna forma analítica de la mecánica absolutamente como resultados del cálculo, sin preocuparse del problema de si tienen por sí y en sí mismas un sentido real, es decir, tal que le corresponda una existencia, ni de dar una demostración de un tal sentido. La dificultad de hacer inteligible la conexión de tales determinaciones, cuando se las toma en el mencionado sentido real, por ejemplo, el traspaso desde aquella velocidad simplemente uniforme hacia una uniformemente acelerada vale como si fuese totalmente eliminada mediante el tratamiento analítico, en tanto en este tal conexión es una simple consecuencia de la autoridad, ahora ya firme, de las operaciones del cálculo. Se presenta como un triunfo de la ciencia el encontrar mediante el puro cálculo, más allá de la experiencia, leyes o sea principios de la existencia, que no tienen ninguna existencia. Pero en los primeros y todavía ingenuos tiempos del cálculo infinitesimal, debía ser declarado un sentido real por sí de aquellas determinaciones y proposiciones, representadas en formas geométricas, debía ser convertido en plausible, y debían ser aplicadas aquellas determinaciones y proposiciones, en tal sentido para la demostración de las proposiciones fundamentales con que había que verse las cf. La prueba newtoniana de la proposición fundamental de la teoría de la gravitación en los Princ. Matem. Filosofiae Naturalis. Lib. Sect. 2. Prab. Y comparada con la astronomía de Schubert I. Ed. T. 3. Donde se admite que la cosa no es exactamente así, o sea que en el punto que es el nervio de la demostración, no se comporta como Newton supone. No podrá ser negado que en este campo mucho se ha dejado pasar como demostración, sobre todo con la ayuda de la niebla de lo infinitamente pequeño sin ningún otro fundamento que el siguiente, lo que resultaba era siempre ya conocido previamente, y la demostración, dirigida de manera que esto resultara, lograba realizar por lo menos la apariencia de un armazón de prueba, una apariencia que sin embargo se prefería siempre a la simple fe o al saber por experiencia. Pero yo no experimento ninguna vacilación en considerar esta manera solo un mero juego de prestidigitador y una charlatanería del demostrar, y en incluir en esta aún ciertas demostraciones de Newton, y especialmente la pertinente a lo recién mencionado, por la cual Newton ha sido elevado hasta los cielos y por encima de Kepler, por haber expuesto matemáticamente lo que éste había encontrado solo por vía de experiencia. La vacua armazón de tal demostración ha sido levantada a fin de demostrar leyes físicas. Pero la matemática no tiene en general la capacidad de demostrar las determinaciones de magnitud de la física, en tanto se trata de leyes que tienen por fundamento la naturaleza cualitativa de los momentos, por la simple razón de que esta ciencia no es filosofía, no procede a partir del concepto, y por lo tanto el elemento cualitativo, en tanto no se haya aceptado de manera temática conforme a la experiencia, queda fuera de su esfera. La defensa del honor de la matemática, por el cual todas las proposiciones presentadas en ella deben ser rigurosamente demostradas, le hizo olvidar a menudo sus límites, Así pareció contrario a su honor el reconocer para las proposiciones experimentales simplemente la experiencia como fuente y como única prueba. Posteriormente la conciencia se convirtió en más educada al respecto, pero antes de haber puesto en claro la diferencia entre lo que es demostrable matemáticamente y lo que puede ser tomado solo de otra parte, así como entre lo que es ser solo miembros de un desarrollo analítico y lo que es ser existencias físicas, no puede educarse el hábito científico para un comportamiento más riguroso y puro. Pero deberá, sin duda, aquella armazón newtoniana de demostración encontrar todavía el mismo justo destino que encontró otro artificioso edificio newtoniano carente de fundamento, construido en base a experimentos ópticos y deducciones vinculadas con ellos. La matemática aplicada se halla todavía llena de tal mezcla de experiencia y reflexión, pero así como una parte tras otra de aquella óptica ya desde hace mucho tiempo empezó a ser ignorada de hecho en la ciencia, sin embargo, con la inconsecuencia de dejar todavía en vigencia lo demás a pesar de lo contradictorio de este procedimiento, así es también un hecho el que ya una parte de aquellas demostraciones engañosas haya caído por sí misma en olvido o bien haya sido sustituida por otras. Nota. El fin del cálculo diferencial deducido de su aplicación. En la nota anterior se han considerado por un lado la determinación conceptual de lo infinitamente pequeño que se utiliza en el cálculo diferencial, y por otro lado el fundamento de su introducción en el mismo cálculo, ambas son determinaciones abstractas, y por lo tanto también fáciles en sí. Pero la llamada aplicación presenta mayores dificultades, así como también el aspecto más interesante, los elementos de este aspecto concreto tienen que ser el objeto de esta nota. Todo el método del cálculo diferencial se haya acabado en la proposición que dxn igual a nxn dx, o bien fx más if si igual a p, vale decir, es igual al coeficiente del primer miembro del binomio X más D, X más Y, desarrollado según las potencias de X o de Y. No se precisa aprender nada más. La derivación de las formas próximas, del diferencial de un producto, de una magnitud exponencial, se extrae de allí mecánicamente, en poco tiempo, acaso en una media hora, se puede poseer toda la teoría, pues con el descubrimiento de los diferenciales está igualmente dado su inverso, esto es, el descubrimiento de la función originaria que procede de ellos, es decir, la integración. Lo que, sin embargo, detiene más largamente es la fatiga de ver y hacer comprensible lo siguiente, que después que una condición de la tarea, es decir, el descubrimiento de aquel coeficiente, ha sido efectuada tan fácilmente por vía analítica, mediante el desarrollo de la función de la magnitud variable, después que ésta ha recibido la forma de un binomio mediante un incremento, hay que tener su exactitud también con la otra condición, vale decir con la omisión de los demás miembros de la serie que surge fuera del primer miembro. Si fuese el caso que se tuviera necesidad solo de aquel coeficiente, entonces, con la determinación de éste, uno se habría expedido de todo lo que concierne a la teoría, en menos de una media hora, como se dijo, y la omisión de los ulteriores miembros de la serie no constituiría tampoco una dificultad. Antes bien ya no sería absolutamente cuestión de ellos, pues no se trata de ellos total y absolutamente como miembros de la serie, porque como segunda, tercera, función, su determinación. Ya está realizada igualmente con la determinación de la primera. Puede previamente observarse que se ve enseguida que el método del cálculo diferencial no ha sido descubierto y establecido por sí mismo. No solo no está fundamentado por sí mismo como otra manera de procedimiento analítico, sino que más bien es contraria en absoluto a todo axioma matemático la violencia de omitir francamente miembros que resultaron del desarrollo de una función, mientras, sin embargo, se admite que la totalidad de este desarrollo pertenece por completo a la cosa esencial, porque la cosa se considera como la diferencia de la función desarrollada de una magnitud variable con respecto a la función originaria. Después de haber dado a esta magnitud variable, la forma de un binomio. La necesidad de tal manera de proceder, así como el hecho de faltarle una justificación en sí misma. Muestran enseguida que el origen y el fundamento deben hallarse en otra parte. Acontece por lo demás también en las ciencias, que lo que se haya puesto desde el comienzo como el principio elemental, de donde debían deducirse las proposiciones de la ciencia, no resulta evidente, y muestra en cambio que tiene antes bien en lo que sigue su ocasión y su fundamento. El proceso de la historia del cálculo diferencial evidencia que la cosa esencial ha tomado su comienzo principalmente en los llamados métodos tangenciales diferentes, casi como en juegos de prestidigitación. Esta especie de procedimiento, después de haber sido extendida también a otros objetos, ha sido luego llevada a la conciencia y expresada en fórmulas abstractas, que ahora se intentó elevar también a principios. Como determinación conceptual del llamado infinitamente pequeño, se indicó la determinación cualitativa de cantidad de aquellos que ante todo son puestos en relación recíproca como cuantos, con lo cual se vinculó la investigación empírica, que consiste en, mostrar aquella determinación conceptual en las descripciones o definiciones que se encuentran acerca de lo infinitamente pequeño, en cuanto se haya tomado como diferencia infinita o algo semejante. Esto aconteció solo en el interés de la determinación conceptual abstracta como tal, el problema ulterior sería, el de determinar, como a partir de esta determinación conceptual, sería proporcionado el tránsito a la forma y aplicación matemáticas. Para tal fin hay que proponerse todavía en primer lugar la consideración del aspecto teórico, la determinación del concepto, que se mostrará en sí misma no totalmente infructuosa, luego habrá que considerar la relación del concepto con la aplicación, y mostrar en ambos, por lo que compete aquí, que las conclusiones universales corresponden a la vez al objeto con que hay que tratar en el cálculo diferencial y a la manera como tal cálculo se realiza. En primer lugar hay que recordar que la forma, que tiene en matemática la determinación conceptual en cuestión, ya ha sido asignada ocasionalmente. La determinación cualitativa de lo cuantitativo se ha mostrado ante todo en la relación cuantitativa en general, pero se ha adelantado también en la información acerca de las diferentes operaciones llamadas aritméticas véase la nota respectiva que la relación de las potencias, que todavía queda por tratar más adelante en su propio lugar, es aquella donde el número, por medio de la igualación de sus momentos conceptuales la unidad y el monto, se haya puesto como el que ha vuelto así mismo y de este modo ha alcanzado el momento de la infinitud, del ser para sí, vale decir, del ser determinado por sí mismo. La determinación cualitativa expresa se refiere pues, tal como igualmente se recordó esencialmente a las determinaciones de las potencias, y como el cálculo diferencial tiene el carácter específico de operar con formas cualitativas de las magnitudes, su particular objeto matemático debe ser el tratar las formas de las potencias, y el conjunto de sus problemas y de las soluciones de estos, fin para el que se usa el cálculo diferencial, muestra que el interés está solamente en tratar de las determinaciones de las potencias como tales. Por importante que sea este fundamento, y por mucho que coloque en primera línea algo determinado en lugar de las categorías puramente formales de magnitudes variables, continuas o infinitas y semejantes, o también solo de funciones en general, sin embargo es todavía demasiado general, otras operaciones tienen que ver igualmente con él, ya la elevación a potencia y la extracción de raíces, luego el manejo de las magnitudes exponenciales y de los logaritmos, las series, las ecuaciones de orden superior, tienen su interés y su tarea únicamente por medio de relaciones que se basan en potencias. Sin duda que deben constituir en su conjunto un sistema de tratado de las potencias, pero cual sea, entre las diferentes relaciones en que pueden ser puestas las determinaciones potenciales, aquella que representa el propio objeto y el interés para el cálculo diferencial, esto hay que extraerlo de este mismo cálculo, vale decir, de las llamadas aplicaciones de él. Estas son en efecto, la cosa esencial misma, el procedimiento efectivo en la solución matemática de una cierta esfera de problemas. Este procedimiento existió antes que la teoría o la parte general, y luego se lo ha llamado aplicación solo en relación con la teoría creada posteriormente, que quería establecer el método universal del procedimiento, pero ofrecerle en parte los principios, es decir, una justificación. Se ha mostrado en la nota anterior cuán infructuoso trabajo ha sido el de encontrar, para la presente manera de concebir el procedimiento, principios que efectivamente solucionaran la contradicción que allí salta a la vista, en lugar de disculparla o ocultarla solamente por medio de la falta de importancia de lo que según el procedimiento matemático es necesario, pero que aquí debería omitirse, o bien por medio de la posibilidad que lleva al mismo resultado de la aproximación. Infinita o aproximación al arbitrio, y otros pretextos semejantes. Cuando el aspecto universal del procedimiento pudiese abstraerse, de manera diferente de lo que aconteció hasta ahora, a partir de la parte real de la matemática que se llama el cálculo diferencial, entonces aquellos principios y el trabajo dedicado a ellos, se mostrarían también como superfluos, tal como se evidencian en sí mismos como algo torcido y que permanece enredado en la contradicción. Si investigamos este elemento peculiar, del procedimiento, mediante la simple aceptación de lo que se presenta en esta parte de la matemática, entonces encontramos como objeto. Ecuaciones donde un monto arbitrario de magnitudes podemos aquí en general detenernos en dos se haya vinculado en un todo de determinaciones, de modo que, en primer lugar, tienen su determinación en magnitudes empíricas como límites firmes, y luego en la manera de conexión con aquellas, así como de su conexión recíproca, como en general es el caso en una ecuación. Pero como se presenta solo una única ecuación para las dos magnitudes e igualmente, sin duda, más ecuaciones para más magnitudes, pero siempre menos que el monto de las magnitudes, estas ecuaciones pertenecen a, la categoría de, las indeterminadas. Y en segundo lugar otra faz según la cual estas magnitudes tienen aquí su determinación, consiste en que ellas o por lo menos una de ellas se presentan en la ecuación, elevadas, a una potencia superior a la primera. Al respecto hay que hacer ante todo algunas observaciones, en primer lugar que las magnitudes, de acuerdo con la primera de las determinaciones alegadas, tienen absoluta y solamente el carácter de tales magnitudes variables, tal como se presentan en los problemas del análisis indeterminado. Su valor es indeterminado, pero de modo tal que cuando para la una interviene de otra parte cualquiera un valor completamente determinado, vale decir un valor numérico, se haya determinada también la otra, y así la una es una función de la otra. Las categorías de las magnitudes variables, funciones y semejantes, son, por lo tanto, para la determinación específica de magnitudes, que aquí está en cuestión, solo categorías formales, como ya se dijo antes, porque son de una universalidad en la cual aquel elemento específico, hacia el cual se dirige todo el interés del cálculo diferencial, no está todavía contenido, ni puede ser explicado desde allí mediante el análisis. Son determinaciones simples, insignificantes, fáciles, que son convertidas en difíciles solo al tener que colocar en ellas a fin de poder luego extraerlo de ellas, lo que no está en ellas, vale decir, la determinación específica del cálculo diferencial. Por lo que concierne luego a la llamada constante, puede observarse acerca de ellas que ante todo está como una magnitud empírica indiferente, determinativa para las magnitudes variables solo con respecto a su cuanto empírico, como límite de su mínimo y máximo pero la especie de conexión de las constantes con las magnitudes variables es ella misma uno de los momentos para la naturaleza de la función particular que estas magnitudes representan. A la inversa, empero, también las constantes son funciones ellas mismas, en tanto, por ejemplo, una línea recta tiene el sentido de ser parámetro de una parábola, este sentido suyo consiste en que es la función x, así como, en el desarrollo del binomio en general, la constante que es el coeficiente del primer miembro del desarrollo es la suma de las raíces, el del segundo es la suma de los productos de ellas tomadas de dos en dos, por lo tanto estas constantes son aquí en general funciones de las raíces. Donde la constante, en el cálculo integral, se haya determinada por la fórmula dada, se la trata en este respecto como una función de esta. Aquellos coeficientes serán luego considerados más adelante en otra determinación como funciones Cuyo significado es en concreto aquel, a donde se dirige todo el interés. Pero ahora lo propio, por cuyo medio la consideración de las magnitudes variables se diferencia en el cálculo diferencial con respecto a la naturaleza de ellas en los problemas indeterminados, tiene que ponerse en lo expuesto, esto es, que por lo menos una de aquellas magnitudes o también todas ellas se encuentren en una potencia más elevada que la primera, donde vuelve a ser indiferente si todo el conjunto consiste en potencias más elevadas o vienen desiguales. La indeterminación específica que estas, potencias, tienen aquí, consiste solo en que en tal relación de potencias son funciones una de la otra. Por lo tanto, la variación de las magnitudes variables se haya determinada de modo cualitativo, y por ende continuo, y esta continuidad, que por sí misma a su vez es en general solo la categoría formal de una. Identidad, de una determinación que se conserva en la variación y permanece igual. Tiene aquí su sentido determinado y sin duda solo en la relación de potencias, como la que no tiene por su exponente ningún cuanto y constituye la determinación no cuantitativa permanente de la relación de las magnitudes variables. Por lo tanto tiene que hacerse, contra otro formalismo, la observación que la primera potencia es solo potencia en la relación con una potencia mayor, por si x es solo un cierto cuanto indeterminado. Así no tiene ningún sentido el diferenciar por sí si la ecuación y igual a x más b la de la línea recta, o bien S igual a CT la de la velocidad simplemente uniforme. Si a partir de Y igual a X, o también de Y igual a X más B resulta a igual a DY de X, o bien, a partir de S igual a CT resulta de S de T igual a C, entonces también A igual a X es la determinación de la tangente, o bien ST igual a C es la de la simple velocidad. Esta última se haya expuesta como DY de X en conexión con lo que se haya dado para el desarrollo del movimiento uniformemente acelerado pero que un momento de velocidad simple, puramente uniforme, esto es, no determinada por la potencia superior de uno de los momentos del movimiento, se presente en el sistema de este movimiento, es por sí misma, como antes se observó, una hipótesis vacía, fundada solo en la rutina del método. Si el método parte de la representación del aumento que debe padecer la magnitud variable, puede, por cierto, padecer un aumento también una magnitud tal, que sea solo una función de la primera potencia, ahora bien, si después de esto, para encontrar el diferencial, se debe tomar la diferencia entre la segunda ecuación que ha surgido de este modo y la ecuación dada, entonces se muestra el vacío de la operación, que consiste en que, según se observó, la ecuación, antes y después de tal operación, es la misma tanto para los llamados aumentos como para las mismas magnitudes variables. Por lo que se dijo se haya determinada la naturaleza de la ecuación que hay que tratar, y hay que declarar ahora hacia cuál interés se encuentra dirigido el tratado de ella. Esta consideración puede solo dar resultados conocidos, como los que se presentan especialmente con respecto a la forma en la manera de ver de Lagrange. Pero he dispuesto la exposición de modo tan completamente elemental, a fin de apartar las determinaciones heterogéneas que se mezclan con esto. Como base del manejo de la ecuación de la especie asignada, se muestra que la potencia está concebida en el interior de sí misma como una relación, o sea, como un sistema de determinaciones relativas. La potencia ha sido indicada arriba como el número, en tanto ha llegado al punto que su variación está determinada por ella misma, y que sus momentos, unidad y monto, son idénticos, tal como se mostró anteriormente, de manera completa, ante todo en el cuadrado, y de manera más formal, lo cual no significa aquí ninguna diferencia en las potencias superiores. Ahora bien la potencia, puesto que como número, y si se prefiere la expresión magnitud como más universal, también esta es siempre en sí el número, es una multitud, aun expuesta como suma, puede ante todo ser dividida en su interior en una multitud de números al arbitrio, los que están sin cualquier otra determinación entre ellos y frente a su suma. Fuera de la de ser solo en su conjunto iguales a esta, suma. Pero la potencia puede también descomponerse en una suma de tales diferentes que sean determinados por la forma de la potencia. Si se torna la potencia como suma, entonces también su número fundamental, la raíz, se concibe como suma, y esto al arbitrio según una descomposición múltiple, cuya multiplicidad empero es lo indiferente cuantitativo empírico. La suma que debe ser representada por la raíz, reducida a su simple determinación, esto es a su verdadera universalidad, es el binomio todo aumento ulterior de sus miembros es una pura repetición de la misma determinación y por lo tanto algo vacuo. El punto que importa consiste pues solo en la determinación cualitativa de los miembros, que se presenta por medio de la potenciación de la raíz tomada como suma, la cual determinación está solo en la variación que constituye el potenciar. Estos miembros son por lo tanto en todo funciones de la potenciación y de la potencia. Ahora bien, aquella presentación del número como suma de una multitud de tales miembros, que son funciones de la potenciación, y luego el interés por encontrar la forma de tales funciones y, además, por encontrar esta suma a partir de la multitud de tales miembros, puesto que este hallazgo debe depender solo de aquella forma, todo esto constituye notoriamente la doctrina particular de las series. Pero aquí tenemos que distinguir esencialmente el interés ulterior, que reside precisamente en la relación entre las magnitudes mismas que constituyen la base, cuya determinación, por ser un complejo, Vale decir, aquí, una ecuación, incluye en sí una potencia, y las funciones de su potenciación. Esta relación, haciendo abstracción total del recién llamado interés de la suma, se mostrará como el único punto de vista que se propone el cálculo diferencial y que está fundado en la ciencia real. Sin embargo, hay que agregar previamente todavía una determinación a lo ya dicho, o más bien apartar una que se encuentra allí. Se dijo precisamente que la magnitud variable, en cuya determinación entra la potencia, se hallaba considerada en el interior de sí misma como una suma y precisamente como un sistema de miembros, por cuanto estos son funciones de la potenciación, por lo cual también la raíz se debía considerar como una suma y, en la forma determinada simplemente, como un binomio, xn igual a y más yn igual a y más ny a nz. Más. Esta exposición procedía de la suma como tal para el desarrollo de la potencia, vale decir, para lograr sus funciones de potenciación, sin embargo aquí no hay que hacer con una suma como tal, ni con la serie que nace de esta, sino que hay que captar solo la relación de la suma. La relación como tal entre las magnitudes es lo que por un lado queda, después que se ha hecho abstracción del plus más de una suma como tal, y lo que por el otro lado se exige para hallar las funciones de desarrollo de la potencia. Pero tal relación se haya determinada ya por el hecho de que aquí el objeto es una ecuación, y que im igual a asnes ya también un complejo de múltiples variables magnitudes, que contiene una determinación de potencias de ellas. En este complejo, cada una de estas magnitudes está puesta francamente como en relación con la otra con el significado. Podría decirse de un más en sí misma, como función de las otras magnitudes, su carácter, que consiste en ser recíprocamente funciones, les da esta determinación del más, pero precisamente con esto de algo totalmente indeterminado, no de un aumento, incremento, u otros semejantes. Sin embargo, podríamos también dejar a un lado este punto de vista abstracto, es posible detenerse entera y simplemente en esto, que, puesto que las magnitudes variables están dadas en la ecuación como funciones una de la otra, de modo que esta determinación contiene una relación de potencias, ahora se comparan entre ellas también las funciones de la potenciación de cada una. Segundas funciones que no son determinadas absolutamente por nada más que por la potenciación misma. Puede en primer lugar presentarse como un arbitrio o una posibilidad el poner una ecuación de las potencias de sus magnitudes variables sobre la base de una relación de sus funciones de desarrollo, sólo un fin ulterior, una utilidad o un empleo tienen que asignar la ventaja de tal transformación, solamente por su utilidad se ha producido aquel cambio. Cuando anteriormente se tomó como punto de partida la exposición de estas determinaciones de potenciación en una magnitud que fuera tomada como suma en sí diferente, entonces por un lado esto sirvió solo para declarar de qué especie fuesen tales funciones, por otro lado estaba allí la manera de encontrarlas. Nos encontramos con esto en el desarrollo analítico ordinario, que para el fin del cálculo diferencial se concibe de manera que a la magnitud variable se le da un aumento dx y y luego se explica la potencia del binomio por medio de la serie de los miembros que le pertenece. Pero el llamado aumento no tiene que ser un cuanto Sino solo una forma cuyo valor total consiste en servir de ayuda para el desarrollo. Lo que se quiere, de acuerdo con la confesión más determinada de Euler y Lagrange y en la mencionada representación del límite, consiste solo en las determinaciones potenciales de las magnitudes variables que se presentan, los llamados coeficientes precisamente del aumento de las potencias de este, según los cuales se ordena la serie y a los cuales pertenecen los distintos coeficientes. Puede acaso observarse al respecto que, Dado que sólo a causa del desarrollo se asume un aumento que carezca de cuanto, lo más propio sería tomar a este fin un el 1, pues este se presenta siempre en el desarrollo solo como factor, y precisamente el factor 1 llena su cometido, de que no sea necesario poner por medio del aumento ninguna determinación y variación cuantitativa. En cambio, DX, con la falsa representación de una diferencia cuantitativa, y otros signos como y afectados por la apariencia de universalidad que aquí es inútil, tienen siempre el aspecto y la pretensión de un cuanto y de sus potencias, cuya pretensión desde luego lleva consigo el trabajo de deber, no obstante, sacarlos del medio y omitirlos. A fin de conservar la forma de una serie desarrollada según las potencias, podríase igualmente bien agregar a los unos las contraseñas de los exponentes como índices. Pero debe hacerse abstracción, sin embargo, de la sede y de las determinaciones de los coeficientes según el lugar que tienen en la sede. La relación entre todos es la misma. La segunda función se ve derivada de la primera de modo totalmente idéntico a cómo esta deriva de la originaria, y para la función que se computa como segunda, la primera derivada representa a su vez la función originada. Pero esencialmente el interés no se dirige a la serie, sino solo y totalmente a la determinación potencial, que resulta del desarrollo en su relación con la magnitud que es inmediata para ella. Por lo tanto, en lugar de determinar aquella como coeficiente del primer miembro del desarrollo, y puesto que un miembro se designa como el primero en relación a los otros que siguen en la serie, mientras que aquí no corresponde ni una tal potencia como potencia de un aumento, ni la serie misma, habría que preferir la simple expresión, función potencial derivada, o bien, como ya se dijo, la de, función de la potenciación de la magnitud, con lo que se presupone como conocida la manera en que se toma la derivación como desarrollo encerrado en el interior de una potencia. Ahora bien, si el propio comienzo matemático en esta parte de la analítica no es nada más que el hallazgo de la función determinada mediante el desarrollo potencial, entonces el problema ulterior consiste en determinar qué cosa haya que comenzar con la relación así alcanzada, donde esta relación tenga una aplicación y un empleo, o sea, en efecto, para qué fin se buscan tales funciones. El cálculo diferencial ha alcanzado su gran interés por medio del hallazgo, en objetos concretos, de relaciones que se dejan reducir a aquellas abstractas relaciones analíticas. Pero acerca de la posibilidad de aplicación, resulta enseguida de la naturaleza de la cosa y por sí mismo lo siguiente, sin deducirlo todavía de los casos de la misma aplicación, sino debido a la forma mencionada de los momentos de las potencias. El desarrollo de las magnitudes potenciales, por cuyo medio resultan las funciones de su potenciación, contiene en general y ante todo, abstracción hecha de una determinación más exacta, la rebaja de la magnitud hasta la próxima potencia inferior. La aplicabilidad de esta operación se verifica, pues, en tales objetos, donde se presenta igualmente una tal diferencia de determinaciones potenciales. Si reflexionamos ahora sobre la determinación espacial, entonces encontramos que ésta contiene las tres dimensiones que nosotros, a fin de distinguirlas de las diferencias abstractas de altura, longitud y amplitud, podemos indicar como las dimensiones concretas, es decir, la línea, la superficie y el espacio total, y en tanto estas son tomadas en sus formas más simples y en relación a su autodeterminación y por lo tanto a sus dimensiones analíticas, tenemos la línea recta, la superficie plana y esta misma, superficie, como cuadrado y el cubo. La línea recta tiene un cuanto empírico, pero con el plano se introduce el aspecto cualitativo, la determinación potencial, podemos dejar sin discutir las modificaciones más particulares, por ejemplo que esto acontece igualmente con las curvas planas, en tanto se trata ante todo de la diferencia puramente en general. Con esto nace también la necesidad de pasar desde una determinación potencial superior a una inferior viceversa, en tanto, por ejemplo, deben derivarse determinaciones lineales desde ecuaciones dadas de la superficie, o viceversa. Además el movimiento, como aquello donde tiene que considerarse la relación de magnitud del espacio recorrido y del correspondiente tiempo transcurrido, se muestra en las diferentes determinaciones de un movimiento puramente uniforme, de uno uniformemente acelerado y de uno que es de manera alternada uniformemente acelerado y uniformemente retardado, es decir, un movimiento que retorna a sí mismo. En tanto estas especies diferentes de movimiento son expresadas según la relación de magnitud de sus momentos, es decir, del espacio y del tiempo, se presentan para ellas ecuaciones procedentes de diferentes determinaciones potenciales, y en tanto puede haber necesidad de determinar una especie del movimiento o también magnitudes espaciales, con que una especie está vinculada, a partir de otra especie del mismo movimiento, la operación lleva consigo igualmente el traspaso desde una función potencial hacia una superior o inferior. Los ejemplos, dados, de estos dos objetos pueden bastar para el fin por el cual han sido aducidos. La apariencia de accidentalidad que el cálculo diferencial presenta en sus aplicaciones, sería ya simplificada por medio de la conciencia acerca de la naturaleza de los campos donde la aplicación puede realizarse, y acerca de la particular necesidad y condición de esta aplicación. Pero ahora importa además, dentro de estos mismos campos, saber entre cuáles partes del objeto del problema matemático se verifica una tal relación, como se haya puesta precisamente por el cálculo diferencial. Hay que observar también por ahora que aquí tienen que considerarse dos especies de relaciones. La operación de la depotenciación de una ecuación, considerada según las funciones derivadas de sus magnitudes variables, da un resultado que en sí misma ya no es una verdadera ecuación, sino una relación, y esta relación es el objeto del propio cálculo diferencial. Precisamente con esto se presenta también, en segundo lugar, la relación de la misma determinación potencial superior la de la ecuación originaria a la inferior la de la ecuación derivada. Esta segunda relación tenemos que dejarla aquí a un lado, pero se nos mostrará luego como el objeto particular del cálculo integral. Consideremos en primer lugar la primera relación y propongamos para la determinación del momento donde está el interés de la operación, determinación que debe extraerse de la llamada aplicación, el ejemplo más simple, que consiste, en las curvas que son determinadas por una ecuación de la segunda potencia sabido es que por medio de la ecuación se halla dada inmediatamente la relación de las coordenadas en una determinación potencial de la determinación fundamental son consecuencias las determinaciones de las otras líneas rectas vinculadas con las coordenadas la tangente la subtangente la normal pero las ecuaciones entre estas líneas y las coordenadas son ecuaciones lineales los todos de los cuales estas líneas son determinadas como partes, son triángulos rectángulos de líneas rectas. El tránsito desde la ecuación fundamental, que contiene la determinación potencial, hacia aquellas ecuaciones lineales, contiene ahora el tránsito mencionado desde la función originaria, vale decir, la que es una ecuación, hacia la derivada que es una relación, y justamente entre ciertas líneas contenidas en la curva. La conexión entre la relación de estas líneas y la ecuación de la curva es lo que se trata de hallar. No carece de interés, por lo que toca a la historia del asunto, observar que los primeros descubridores saben declarar solo de una manera absolutamente empírica su hallazgo, sin poder dar cuenta de la operación que ha quedado completamente extrínseca. Me contento al respecto con la cita de Barrow, el maestro de Newton. En sus lecciones a Aptic. Et geom donde trata el problema de la geometría superior según el método de los indivisibles, que se distingue ante todo de lo que es propio del cálculo diferencial, declara también él, porque los amigos han insistido al respecto, lectio X, su procedimiento para determinar la tangente. Hay que leer en su mismo libro cómo este problema está tratado, a fin de formarse una representación adecuada de la manera como el procedimiento está presentado totalmente como una regla extrínseca. En el mismo estilo en que antaño en los manuales escolares de aritmética se presentaba la regla de tres o, todavía mejor, la llamada prueba del nueve para las operaciones aritméticas. Barrow hace el dibujo de las pequeñas líneas que se han llamado luego los incrementos en el triángulo característico de una curva y da luego la prescripción, como una simple regla, de rechazar como superfluos los miembros que, a consecuencia del desarrollo de las ecuaciones, Llegan a aparecer como potencias de aquellos incrementos o productos y lumba valebunt, pues estos términos no tendrán ningún valor, igualmente tienen que rechazarse los miembros que condenen solo magnitudes determinadas por la ecuación originaria, que es luego el sustraer la ecuación originaria desde la formada con los incrementos, y por último tienen que sustituirse para el incremento de la ordenada a la ordenada misma, y para el incremento de la abscisa a la subtangente. No se puede, si es lícito decirlo así, presentar un procedimiento más semejante al de un maestro de escuela. La última sustitución es la hipótesis de la proporcionalidad de los incrementos de la ordenada y la abscisa con la ordenada y la subtangente, que en el método diferencial ordinario se ha convertido en fundamento para la determinación de la tangente, y en la regla de Barrow esta hipótesis aparece en toda su ingenua desnudez. Se había encontrado una manera simple para determinar la subtangente. Las maneras de Rahab Arbal y Fermat llegan a un resultado semejante, y el método para encontrar los valores máximos y mínimos, de donde partió este último, reposa en el mismo fundamento y en el mismo procedimiento. Era una manía matemática de aquel tiempo la de encontrar los llamados métodos, es decir, reglas de aquella especie y además convertirlos en un secreto, lo cual no solo era fácil, sino inclusive necesario en cierto respecto, por la misma razón por la cual era fácil vale decir porque los inventores habían encontrado solo una regla empírica extrínseca y de ningún modo un método, vale decir, nada deducido a partir de principios reconocidos. Tales llamados métodos los recibió Leibniz de su tiempo, y Newton igualmente del mismo y directamente de su maestro. Ellos, mediante la generalización de su forma y de su aplicabilidad, han abierto nuevos caminos a las ciencias, pero han tenido a la vez la necesidad de liberar el procedimiento de la forma de reglas puramente extrínsecas y han tratado de proporcionarle la justificación requerida. Si analizamos el método de manera más particular, el verdadero procedimiento resulta el siguiente. En primer lugar se rebajan a sus primeras funciones las determinaciones potenciales, se entiende, las de las magnitudes variables que contiene la ecuación. Pero con esto se ha modificado el valor de los miembros de la ecuación, ya no queda por lo tanto ninguna ecuación, Sino que ha nacido solo una relación entre la primera función de una de las magnitudes variables y la primera función de la otra, en lugar de pi x igual a y, se tiene p, y, o bien, en lugar de ax x igual a y se tiene, a x, y, lo cual luego se usó indicar como la relación de xxp. La ecuación es ecuación de la curva, esta relación, que depende enteramente de ella, y es deducida de ella cf. Arriba, según una mera regla, es en cambio una relación lineal, con que están en proporción ciertas líneas, p y o bien a x, y son precisamente relaciones extraídas de líneas rectas de la curva, las coordenadas y el parámetro. Pero con esto no se sabe todavía nada. El interés está en saber acerca de otras líneas que se presentan en la curva, si les compete aquella relación, esto es, en hallar la igualdad entre las dos relaciones. Por lo tanto, en segundo lugar, el problema consiste en lo siguiente, cuáles son las líneas rectas determinadas por la naturaleza de la curva, que se hallan en tal relación. Pero esto es lo que se conocía ya desde antes, o sea, que tal relación, alcanzada por este camino, es la relación de la ordenada con la subtangente. Esto lo habían encontrado los antiguos por una inteligente vía geométrica, lo que han descubierto los inventores modernos es el procedimiento empírico, de preparar la ecuación de la curva de modo que sea proporcionada aquella primera relación, acerca de la cual se conocía ya que es igual a una relación contenida por la línea, que aquí es la subtangente, cuya determinación es lo que está en cuestión. Ahora bien, por un lado aquella preparación de la ecuación ha sido metódicamente concebida y realizada, y es la diferenciación, por otro lado empero han sido hallados los incrementos imaginados de las coordenadas y el imaginado triángulo característico, formado a partir de aquí y de un incremento de la tangente precisamente tal, que la proporcionalidad de la relación, hallada mediante la depotenciación de la ecuación, con la relación de la ordenada y la subtangente, se mostrará no como algo extraído sólo empíricamente de conocimientos viejos, sino como algo demostrado. El viejo conocimiento, sin embargo, se manifiesta en general, y de la manera más evidente, en la forma mencionada de la regla, presentada, como la única ocasión y justificación respectiva de la aceptación del triángulo característico y de aquella proporcionalidad. Ahora bien, Lagrange rechazó esta simulación y entró en el camino genuinamente científico. Hay que agradecer a su método la intuición sobre dónde está la dificultad, en tanto consiste en separar los dos traspasos que tienen que efectuarse para la solución del problema, y tratar y demostrar cada uno de estos lados por sí. Una de las partes de esta solución, la parte teórica o general, o sea, pues nos detenemos en el ejemplo del problema más elemental, el de hallar la subtangente, para la declaración más particular del camino, el hallar la primera función a partir de la igualación dada de las curvas, se regula por sí misma. Ella da una relación lineal, por lo tanto de líneas rectas, que se presentan en el sistema de la determinación de las curvas. La otra parte de la solución, luego, consiste en el hallazgo de aquellas líneas en la curva, que están en aquella relación. Esto ahora se realiza de manera directa teoría de Sfongt, anal. 2. P2. Chape, esto es, sin el triángulo característico, vale decir, sin tomar arcos, ordenadas y abscisas, infinitamente pequeños, y sin dar a estos las determinaciones de dy y dx, vale decir, de los términos de aquella relación, y, sin darles, al mismo tiempo inmediatamente el significado de la igualdad de tal relación con la ordenada y subtangente misma. Una línea como también un punto tiene su determinación solo en tanto constituye el lado de un triángulo como también la determinación de un punto está solo en un tal triángulo. Esto, para mencionarlo de paso, constituye el principio fundamental de la geometría analítica, que postula las coordenadas, tal como lo que es lo mismo en la mecánica el paralelogramo de las fuerzas, que precisamente por esto no tiene en absoluto necesidad de mucho trabajo para su demostración. La subtangente está puesta ahora como el lado de un triángulo, callos otros lados son la ordenada y la tangente relativa a esta última tiene como línea recta, por su ecuación p igual a iq el agregado de más b es inútil para la determinación, y se lo agrega solo por amor a la generalidad. La determinación de la relación piq a, coeficiente de q, que es la primera función respectiva de la ecuación, pero en general suele considerarse solo como a igual a piq según se dijo, por ser la determinación esencial de la línea recta que, como tangente, se haya aplicada a la curva. Ahora bien, si luego se toma la primera función de la ecuación de la curva, se ve que esta es igualmente la determinación de una línea recta, y si después se toman como las mismas una de las coordenadas p de la primera línea recta, y e, la ordenada de la curva, de modo que pues el punto en que aquella primera recta, tomada como tangente, toca la curva, sea igualmente el punto inicial de la línea recta determinada mediante la primera función de la curva, lo que importa aquí es Mostrar que esta segunda línea coincide con la primera, vale decir, es tangente. Expresado algebraicamente, decirnos, que en tanto es I igual a fx y p igual a fq, y en tanto se toma I igual a p y por lo tanto fx igual a fq, es también fx igual a fq. Ahora bien, el que coincidan la recta aplicada como tangente y aquella otra línea recta determinada a partir de la ecuación por medio de la primera función de esta, y que la última por lo tanto sea tangente, esto se muestra con la aceptación subsidiaria del incremento y de la abscisa y del incremento de la ordenada determinado por medio del desarrollo de la función. Aquí, pues, interviene igualmente el famoso incremento, pero tienen que distinguirse bien la manera como se lo introduce para el fin recién indicado, y el desarrollo de la función según el mismo, con respecto al empleo mencionado anteriormente, del incremento para hallar la ecuación diferencial y para el triángulo característico. El uso que se hace aquí es justificado y necesario, y cae en el ámbito de la geometría, en tanto pertenece a la determinación geométrica de una tangente como tal, el que entre esta y la curva con que ésta tiene un punto común, no pueda pasar ninguna otra línea recta, que caiga igualmente en este punto. Pues con esta determinación la cualidad de la tangente o no tangente se haya reducida a la diferencia de magnitud, y es tangente aquella línea en la cual cae la pequeñez mayor de manera absoluta con respecto a la determinación de qué se trata. Esta pequeñez, que en apariencia es solo relativa, no contiene en absoluto nada de empírico, vale decir, nada que dependa de un cuanto como tal, se haya puesta de manera cualitativa por medio de la naturaleza de la fórmula, cuando la diferencia del momento de donde depende la magnitud que debe compararse, es una diferencia de potencia. Como esta diferencia desemboca en I y en I, e I que debe todavía al final significar un número, tiene que ser luego representado como un quebrado, resulta que es en sí y por sí menor que de modo que resulta superflua y absolutamente fuera de lugar la representación de una magnitud al arbitrio en la cual pueda tomarse y... Precisamente por esto la prueba de la mayor pequeñez no tiene nada que hacer con un infinitamente pequeño, que por lo tanto no tiene que introducirse aquí de ninguna manera. Aun cuando únicamente debido a su belleza y renombre, hoy día ya olvidado pero bien merecido, Quisiera yo todavía citar el método de la tangente de Descartes, puesto que este tiene también una relación con la naturaleza de las ecuaciones, acerca de las cuales, pues, hay que hacer todavía una observación ulterior. Descartes expone este método independiente, donde la determinación lineal requerida es hallada igualmente a partir de la misma función derivada, en su geometría que se ha vuelto por lo demás tan fecunda. Lib. 2. Página. Isid. Obras Campbell. Ed. Kassan, Tom, V, mientras enseña en tal obra el gran fundamento de la naturaleza de las ecuaciones y de su construcción geométrica, y del análisis extendido por esta vía igualmente a la geometría en general. El problema toma en descartes la forma de la tarea de trazar líneas rectas perpendicularmente a cualquier lugar de una curva, por cuyo medio se determina la subtangente. Se comprende la satisfacción que él mismo expresa acerca de su descubrimiento. Que se refería a un objeto de interés científico universal en aquella época, y que es tan geométrica y por lo tanto está tan alto por encima de los mencionados métodos de meras reglas de sus competidores, fose aire que cest ceci le le plus utile et le plus general, non seulement que jsh, meisme me que e jamais miré de saboyre en geometrie. Descartes pone como base, para la solución, la ecuación analítica del triángulo rectángulo. Que se haya formada por la ordenada del punto de la curva en que la línea recta requerida en el problema debe caer perpendicularmente, luego por esta misma, recta, la normal, y en tercer lugar por la parte del eje, que se haya cortada por la ordenada y la normal, es decir, por la subnormal. En base a la conocida ecuación de una curva, se sustituye ahora en aquella ecuación del triángulo el valor ya sea de la ordenada ya de la abscisa, de este modo se tiene una ecuación de segundo grado, y Descartes muestra cómo. Se reducen aquí aún las curvas, cuyas ecuaciones contienen grados superiores, donde se presenta todavía solo una de las magnitudes variables, y precisamente en el cuadrado y en la primera potencia, y esta es una ecuación cuadrática que aparece ante todo como una llamada ecuación impura. Ahora Descartes hace la reflexión, que cuando el punto tomado sobre la curva se representa como punto de intersección de esta curva y de un círculo, este círculo cortará la curva todavía en un otro punto. Y entonces se presentan para los dos x, que nacen de esto y son desiguales, dos ecuaciones con la misma constante y de la misma forma, o bien en cambio, solo una ecuación con valores desiguales de x. Pero la ecuación se torna solo una para el único triángulo en que la hipotenusa es perpendicular, normal, a la curva, lo cual se representa así que los dos puntos de intersección de la curva por medio del círculo se hagan coincidir y se haga por lo tanto que este, círculo, toque la curva. Pero con esto desaparece también la circunstancia de las raíces desiguales de x o de y de la ecuación cuadrática. Pero en una ecuación cuadrática de dos raíces iguales el coeficiente del miembro que contiene la incógnita en la primera potencia es el doble de la raíz solamente única, ahora bien, esto da una ecuación por cuyo medio se encuentran las determinaciones requeridas. Este procedimiento tiene que considerarse como la conquista genial de una cabeza genuinamente analítica frente a la cual queda totalmente atrás la proporcionalidad de la subtangente y de la ordenada admitida de manera puramente asertórica con los llamados incrementos de la abscisa y de la ordenada, que deben ser infinitamente pequeños. La ecuación final, obtenida de la manera indicada, y que iguala el coeficiente del segundo miembro de la ecuación cuadrática con la doble raíz o incógnita, es la misma que se encuentra mediante el procedimiento del cálculo diferencial. Al ser diferenciado x ax b iguala, Da la nueva ecuación x igual a iguala, o bien x pi x q da x p iguala. Pero aquí se presenta la observación, que no se comprende de ninguna manera por sí mismo, que tal ecuación derivada sea también exacta. En una ecuación con dos magnitudes variables, que por el hecho de ser variables no pierden su carácter de magnitudes incógnitas, nace, como se consideró más arriba, solo una relación en base al simple motivo indicado de que por medio de la sustitución de las funciones de la potenciación en lugar de las potencias mismas, se cambia el valor de ambos miembros de la ecuación, y por sí mismo es todavía incógnito si, aun con valores así alterados, se verifica todavía entre ellos una ecuación. La ecuación de y de x. Igual a p no expresa en absoluto nada más que esto, que p es una relación y que al de y de x no debe por otro lado atribuirse ningún valor real pero acerca de esta relación igual a P se desconoce todavía igualmente a cuál otra relación sea igual, tal ecuación, la proporcionalidad, es la única que le da un valor y un significado. Como se declaró que este significado, que se llamó la aplicación, se lo aceptó por otra parte, empíricamente, así acerca de las ecuaciones que aquí consideramos, derivadas por vía de diferenciación, debe saberse por otra parte si tienen raíces iguales, a fin de saber si la ecuación conseguida es todavía exacta pero esta circunstancia no se la destaca. Expresamente en los tratados, se la pone a un lado, en cambio, porque una ecuación con una incógnita, llevada a cero, se haya puesta enseguida igual a y, por cuyo medio entonces en la diferenciación nace sin duda de y de x, vale decir, solo una relación. El cálculo de las funciones tiene, por cierto, que tratar con funciones de potenciación, o el cálculo diferencial con diferenciales, pero de allí no se sigue todavía por sí, de ninguna manera, que las magnitudes, cuyos diferenciales o funciones de potenciación se toman, tengan que ser ellas mismas también solo funciones de otras magnitudes. En la parte teórica, donde se enseña el modo de derivación de los diferenciales, vale decir las funciones de la potenciación, no se piensa sin embargo todavía que las magnitudes, que se enseña a tratar después de tal derivación, tengan que ser, ellas mismas, funciones de otras magnitudes puede aún destacarse, con respecto a la omisión de la constante en el diferenciar, que ésta tiene aquí el sentido de que la constante para la determinación de las raíces en el caso de su igualdad es indiferente, en tanto tal determinación se haya agotada por medio del coeficiente del segundo miembro de la ecuación. Como en el ejemplo citado de Descartes la constante es el mismo cuadrado de la raíz, puede por lo tanto ésta ser determinada tanto a partir de la constante, como a partir de los coeficientes. En cuanto que es en general, como los coeficientes, una función de las raíces de la ecuación. En la exposición habitual, la desaparición de las llamadas constantes, vinculadas con los demás miembros solo mediante y, se produce mediante el simple mecanismo del procedimiento, que consiste en, que, para hallar el diferencial de una expresión compuesta, se otorga solo un aumento a las magnitudes variables, y se sustrae luego la expresión formada por este medio de la expresión originada. No se dice palabra acerca del sentido de las constantes y de su omisión, en cuanto ellas mismas son funciones y sirven o no según esta determinación. Con la omisión de las constantes se vincula una observación que puede hacerse acerca de los nombres de diferenciación e integración, semejante a la que se hizo ya acerca de las expresiones de finito e infinito, vale decir, que en su determinación está más bien lo contrario de lo que enuncia la expresión. Diferenciar significa poner diferencias, pero mediante el diferenciar se reduce más bien una ecuación a menos dimensiones, mediante la omisión de la constante se quita un momento de la determinación, y como se observó, si las raíces de la magnitud variable son puestas en una igualdad, está eliminada, pues, la diferencia de ellas. En la integración, en cambio, tiene que agregarse otra vez la constante, por este medio la ecuación se halla sin duda integrada, pero en el sentido de que se restablece la diferencia de las raíces anteriormente eliminada, y lo opuesto como igual vuelve a ser diferenciado. La expresión habitual contribuye a poner en la sombra la naturaleza esencial de la cosa y a colocar todo en un punto de vista subordinado, antes bien extraño a la cosa principal, que es, por un lado el de la diferencia infinitamente pequeña del incremento y cosas semejantes, por otro lado el de la simple diferencia en general entre la función dada y la derivada, sin indicar su diferencia específica, vale decir, cualitativa otro campo principal, donde se emplea el cálculo diferencial, es la mecánica. Se han mencionado ya ocasionalmente los significados de las diferentes funciones de potencias que se presentan en las ecuaciones elementales del objeto de ella, que es el movimiento, aquí voy a tratar el asunto directamente. La ecuación, vale decir, la expresión matemática del movimiento simplemente uniforme, c igual a este o bien c igual a ct, donde los espacios recorridos son proporcionales a los tiempos transcurridos según una unidad empírica c, que representa, la magnitud de la velocidad, no presenta para la diferenciación ningún sentido, el coeficiente c se haya ya completamente determinado y conocido y no puede verificarse ningún desarrollo ulterior de potencias. Se ha recordado ya antes cómo se analiza s igual a at, que es la ecuación del movimiento de la caída. El primer miembro del análisis, DSDT de dt igual a t se traduce, en el lenguaje y respectivamente en la existencia, de modo que tenga que ser un miembro de una adición cuya representación hemos descartado desde hace tiempo, o sea, una parte del movimiento, y que ésta justamente tenga que campite a la fuerza de inercia, vale decir, a una velocidad simplemente uniforme, de modo que en las partes infinitamente pequeñas del tiempo el movimiento sea uniforme, pero en las partes finitas del tiempo. Esto es, en las que realmente existen, carezca de uniformidad. Sin duda es f es igual a AT, y el significado de AIT se conoce por sí mismo, como también, se conoce, que con esto se haya puesta la determinación de la velocidad uniforme de un movimiento. Por ser A igual a ST, es en general AT igual a ST, pero con esto no se sabe en lo más mínimo nada más, solo la falsa hipótesis de que AT sea una parte del movimiento como de una suma da la falsa apariencia de una proposición física. El mismo factor A, que es la unidad empírica, un cuanto como tal, está atribuido a la gravedad, y si se utiliza la categoría de la fuerza de gravedad, tiene que decirse más bien que precisamente todo el S igual a T es el efecto o mejor dicho la ley de la gravedad. Igual, a esta, es la proposición derivada desde DSDT de igual a T, vale decir, que si la gravedad dejara de actuar, el cuerpo, con la velocidad alcanzada al final de su caída, recorrería en un tiempo igual a la duración de su caída, un espacio doble del que ha recorrido. Aún aquí se halla una metafísica por sí torcida. El final de la caída, o sea el final de una parte de tiempo en que el cuerpo ha caído, es siempre todavía el mismo una parte de tiempo, y si no fuera ninguna parte de tiempo, sería entonces reposo, y con esto no se admitiría ninguna velocidad. La velocidad puede determinarse solo según el espacio que ha sido recorrido en una parte de tiempo, y no a su final. Pero si ahora se hace una aplicación del cálculo diferencial en campos físicos totalmente distintos, donde no se presenta en absoluto ningún movimiento, como por ejemplo en el comportamiento de la luz fuera de lo que se llama su transmisión en el espacio y en las determinaciones de magnitud relativas a los colores, y si aún aquí se llama velocidad la primera función de una función cuadrática, hay que considerar entonces todo esto como un formalismo, todavía más inadmisible, de la ficción de existencia. El movimiento que se representa por medio de la ecuación S igual a, lo encontramos, dice Lagrange. En la experiencia de la caída de los cuerpos, el movimiento más simple, después de este, sería aquel cuya ecuación fuese S igual a Ct, pero la naturaleza no muestra ningún movimiento de esta especie, y nosotros no sabemos qué es lo que podría significar el coeficiente C. Si esto está bien así, en cambio se da entonces un movimiento cuya ecuación es S igual a AT, que es la ley de Kepler respecto al movimiento de los cuerpos del sistema solar. Lo que tiene que significar aquí la primera función derivada EIT es. Y la ulterior manera directa de tratar esta ecuación mediante la diferenciación, y el desarrollo de las leyes y determinaciones de aquel movimiento absoluto desde este punto de partida, todo esto, debería aparecer en cambio como un problema muy interesante, donde el análisis se mostraría en su resplandor más digno. De este modo la aplicación del cálculo diferencial a las ecuaciones elementales no ofrece de por sí ningún interés real, y el interés formal procede del mecanismo universal del cálculo pero conserva otro significado la descomposición del movimiento en relación a la determinación de la trayectoria. Cuando esta es una curva y su ecuación contiene potencias superiores, se precisan los tránsitos desde las funciones rectilíneas, consideradas como funciones de la potenciación a las potencias mismas, y en tanto aquellas hay que conseguirlas a partir de la ecuación originaria del movimiento, que contiene el factor tiempo, mediante la eliminación del tiempo, hay que rebajar a la vez este factor, a las funciones inferiores de desarrollo, de donde aquellas ecuaciones de determinación lineal deben ser conseguidas. Este aspecto lleva al interés de la otra parte del cálculo diferencial. Lo, expresado, hasta ahora ha tenido la finalidad de destacar y establecer la simple determinación específica del cálculo diferencial, y de presentarla en algunos de sus ejemplos elementales. Esta determinación ha mostrado que consiste en lo siguiente, que a partir de una ecuación de funciones de potencia se ha hallado el coeficiente del miembro de desarrollo que es la llamada primera función, y se ha presentada la relación que ésta constituye, en momentos del objeto concreto, y que mediante su ecuación, así alcanzada entre las dos relaciones, sean determinados estos momentos mismos. Hay que considerar también, brevemente, acerca del principio del cálculo integral, que es lo que resulta de su aplicación para su determinación específica concreta. El examen de este cálculo ha sido ya simplificado y determinado más exactamente, por el hecho de que no se lo toma ya como método de adicionamiento, tal como se lo había llamado en oposición al diferencial, donde el aumento vale como el elemento esencial, por lo cual aparecía también en conexión esencial con la forma de la serie. El problema de este cálculo es ante todo el problema teórico o antes bien formal, como el problema del cálculo diferencial, pero es notoriamente el inverso de este. Se parte aquí de una función que se considera como derivada, como el coeficiente del miembro próximo, originado a partir del desarrollo de una ecuación, que es empero todavía desconocida, y a partir de ella hay que encontrar la función originaria de las potencias. Aquella función que en el orden natural del desarrollo tiene que considerarse como originaria, es aquí derivada, y aquella que antes se consideraba como derivada es aquí la función dada o en general aquella de donde hay que empezar pero el elemento formal de esta operación parece ser ya ahora proporcionado por el cálculo diferencial, en tanto se haya determinado en general en esto el tránsito y la relación desde la función originada hacia la del desarrollo. Si en esto tiene que recurrirse por necesidad en muchos casos a la forma de la serie, en parte para establecer la función de donde hay que partir, pero en parte para realizar el tránsito desde aquella hacia la función originaria, hay que sostener, ante todo, que esta forma, como tal, no tiene inmediatamente nada que hacer con el principio particular del integrar. Pero ahora aparece como otra parte del problema del cálculo con respecto a la operación formal, la aplicación de esta. Este es ahora justamente el problema, esto es el de conocer el significado, en el sentido mencionado arriba, que tiene la función originaria de la función dada, considerada como función primera de un objeto particular. Aún esta doctrina podría parecer ya totalmente agotada en sí en el cálculo diferencial. Sin embargo, interviene una circunstancia ulterior, que no permite que la cosa sea tan simple. Vale decir que cuando ha ocurrido, en este cálculo, que mediante la primera función de la ecuación de una curva se ha alcanzado la relación, que es una relación, lineal, ya se sabe, con esto, que la integración de esta relación da la ecuación de la curva en la relación entre la abscisa y la ordenada. O bien si se hubiera dado la ecuación para el plano de una curva, entonces el cálculo diferencial ya habría debido enseñar, acerca del significado de la primera función de tal ecuación, que esta función representa la ordenada como función de la abscisa, y con esto la ecuación de la curva. Pero ahora la cuestión es la siguiente, ¿cuál de los momentos de determinación del objeto se haya dado en la ecuación misma? Porque el tratamiento analítico puede tomar el punto de partida solo del dato, y de allí pasar luego a las demás determinaciones del objeto. No se haya, por ejemplo, dada en la ecuación de la curva misma la ecuación de una superficie de la curva, ni acaso la del cuerpo engendrado por su rotación, ni tampoco la de un arco de ella, sino solo la relación entre la abscisa y la ordenada. Los tránsitos desde aquellas determinaciones hacia esta ecuación misma no pueden por lo tanto ya ser tratados en el cálculo diferencial, se halla reservada al cálculo integral, la tarea de, encontrar tales relaciones pero además se ha mostrado que la diferenciación de la ecuación de múltiples magnitudes variables da la potencia de desarrollo o el coeficiente diferencial, no como una ecuación sino como una relación, el problema es entonces el de asignar para esta relación, que es la función derivada, un segundo momento entre los del objeto, que sea igual a aquel. Al contrario, el objeto del cálculo integral es la relación misma entre la función originaria y la derivada, la que debe ser dada aquí, y el problema consiste en asignar el significado de la función originaria, que debe encontrarse, en el objeto de la primera función dada. O más bien, en tanto se haya declarado ya como el problema este significado, por ejemplo el plano de una curva, o la curva que debe rectificarse, representada como rectilínea. Este problema consiste en mostrar que tal determinación se la encuentra mediante una función originaria, y mostrar ¿Cuál es el momento del objeto que debe ser tomado por este fin como función de origen de la función, derivada? Ahora bien el método ordinario, que emplea la representación de la diferencia como la de un infinitamente pequeño, toma para sí la cosa más fácil. Para la cuadratura de las curvas, pues, toma un rectángulo infinitamente pequeño, un producto de la ordenada en el elemento, vale decir, lo infinitamente pequeño de la abscisa, por el trapecio, que tiene como uno de sus lados el arco infinitamente pequeño, opuesto a aquel infinitamente pequeño de la abscisa. El producto ahora se integra en el sentido que el integral tiene que dar la suma de los infinitamente múltiples trapecios, es decir, la superficie plana cuya determinación se desea, esto es, la magnitud finita de aquel elemento de la superficie plana. Igualmente, a partir de los infinitamente pequeños del arco y de la ordenada y abscisa del arco correspondientes a esto, forma un triángulo rectángulo, donde el cuadrado de aquel arco es igual a la suma de los cuadrados de los dos otros infinitamente pequeños cuya integración da el arco como un arco finito. Este procedimiento tiene por supuesto el descubrimiento universal, que sirve de base a este campo del análisis, y lo tiene, aquí de manera tal que la curva cuadrada, el arco rectificado, se hayan dados hacia una cierta función, por la ecuación de la curva, en la relación de la llamada función originaria hacia la derivada. Se trata, pues, de saber cuándo una cierta parte de un objeto matemático, por ejemplo, de una curva, es tomada como la función derivada, y cuál otra parte del mismo, objeto, es expresada por la función originaria correspondiente. Se sabe que, cuando la función de la ordenada, dada por la ecuación de la curva, es tomada como función derivada, la función originaria relativa es la expresión de magnitud del área de la curva recortada por esta ordenada y que cuando se toma una cierta determinación tangencial como función derivada, la función originada de ésta expresa la magnitud del arco perteneciente a esta determinación tangencial. Pero el método que emplea lo infinitamente pequeño y la operación mecánica que se efectúa con él se ahorran, el trabajo, de conocer y demostrar que ahora forman una proporción estas dos relaciones, indicadas arriba, la una de una función originaria hacia la derivada y la otra de las magnitudes de dos partes o circunstancias del objeto matemático. El mérito propio de la inteligencia aguda consiste en haber descubierto, basándose en los resultados ya conocidos aquí por otra parte, que hay ciertos lados de un objeto matemático que están en la relación de función originaria y de derivada, y, en haber determinado, cuáles son ellos. De estas dos funciones es la derivada, o, como se la ha determinado, la función de la potenciación, la que es dada aquí en este cálculo, relativamente y frente a la originaria. Como la que solo debe encontrarse en base a la otra, por medio de la integración. Sin embargo, ella no está dada inmediatamente, ni está ya dado por sí cual parte o determinación del objeto matemático tenga que considerarse como la función derivada a fin de encontrar, mediante su reducción a la originaria, la otra parte o determinación cuya magnitud requiere el problema. El método habitual que, como se dijo, representa enseguida como infinitamente pequeñas, y en la forma de funciones derivadas, Ciertas partes del objeto, que en general se dejan determinar por medio de la diferenciación, conforme a la ecuación del objeto dada originariamente, como las abscisas y ordenadas infinitamente pequeñas, para la rectificación de una curva, toma para este fin, partes, tales, que se dejan poner en una conexión con el objeto del problema el arco, en el ejemplo citado. Que igualmente se haya representado como infinitamente pequeño. Esta conexión tiene que ser tal, que se halle establecida en la matemática elemental, y que por su medio, cuando son conocidas aquellas partes, sea determinada también esta, cuya magnitud es la que debe encontrarse. De este modo los tres infinitamente pequeños mencionados se hallan para la rectificación puestos en la conexión de la ecuación del triángulo rectángulo, y para la cuadratura se haya puesta la ordenada en la conexión de un producto con la abscisa infinitamente pequeña, en tanto una superficie en general se toma aritméticamente como un producto de líneas. El tránsito desde este llamado elemento de la superficie, del arco, hacia la magnitud de la superficie, del arco, mismos, vale pues solo como el subir desde la expresión infinita hacia la finita, o sea, hacia la suma de la infinita multiplicidad de elementos de los que debe consistir la magnitud requerida. Puede por lo tanto solo superficialmente decirse que el cálculo integral es simplemente el problema inverso, sin embargo, en general más difícil que el del cálculo diferencial. El interés real del cálculo integral se dirige más bien exclusivamente hacia la relación entre la función originaria y la derivada, en los objetos concretos, considerados, en su relación mutua. Lagrange ha profundizado igualmente esta parte del cálculo por encima de, la costumbre de, poner a un lado la dificultad del problema, de la manera expeditiva de aquellas admisiones directas. Contribuirá a la aclaración de la naturaleza de la cosa el presentar mayores detalles de su procedimiento de acuerdo a unos pocos ejemplos. Este procedimiento se propone precisamente la tarea de demostrar por sí que entre determinaciones particulares de un todo matemático, por ejemplo una curva, se verifica una relación de la función originaria hacia la derivada. Pero esto no puede ser realizado de manera directa en este campo, debido a la naturaleza de la misma relación, que en el objeto matemático pone en conexión líneas curvas con rectas, dimensiones lineales y funciones de estas con dimensiones de superficies planas y funciones de ellas y por lo tanto pone en conexión diferencias cualitativas. La determinación, de este modo, puede concebirse solo como el término medio entre un mayor y un menor. Con esto, sin duda, vuelve a introducirse de por sí la forma de un incremento con un más y un menos y el vivaz de veloons desarrollamos, está en su lugar, pero ya anteriormente se habló de cómo los incrementos tienen aquí solo un significado aritmético, finito. Entonces, desde el desarrollo de aquella condición que la magnitud a determinar es mayor que uno de los límites fácilmente determinable y menor que el otro, se deduce, por ejemplo, que la función de la ordenada es la primera función derivada con respecto a la función del área. La rectificación de las curvas, tal como fue indicada por Lagrange, dado que éste procede a partir del principio de Arquímedes, tiene el interés de intuir la traducción del método de Arquímedes en el principio del moderno análisis, lo cual permite dirigir una mirada en el interior y en el sentido verdadero de la operación, que de la otra manera se efectúa mecánicamente. La manera del procedimiento es necesariamente análoga a la recién indicada. El principio de Arquímedes, que el arco de una curva es mayor que su cuerda y menor que la suma de dos tangentes trazadas en los puntos finales del arco, en cuanto que éstas son contenidas entre estos puntos y su punto de intersección, no da ninguna ecuación directa. El traslado de aquella determinación fundamental de Arquímedes a la moderna forma analítica consiste en el hallazgo de una expresión que sea por sí una simple ecuación fundamental, mientras que aquella forma, de Arquímedes, establece solo la exigencia de proceder al infinito entre un demasiado grande y un demasiado pequeño que se han determinado en cada caso, proceso que da siempre otra vez solo un nuevo demasiado grande y un nuevo demasiado pequeño, sin embargo en límites siempre más. Restringidos. Mediante el formalismo de lo infinitamente pequeño, está puesta enseguida la ecuación dC igual a dx más dy. La exposición de Lagrange, al proceder desde la base indicada, muestra en cambio que la magnitud del arco es la función originaria con respecto a una derivada, cuyo miembro particular es el mismo una función de la relación de una derivada hacia la originaria de la ordenada. Como en el procedimiento de Arquímedes, tal como más tarde en el tratamiento kepleriano de objetos estereométricos, se da la representación de lo infinitamente pequeño, se lo ha citado muy a menudo como una autoridad en favor del empleo que se hace de esta representación en el cálculo diferencial, sin que se destacara lo que tiene de particular y diferente. Lo infinitamente pequeño significa ante todo la negación del cuanto como tal cuanto, vale decir de una llamada expresión finita, de la determinación completa, como la tiene el cuanto como tal. Igualmente en los sucesivos y afamados métodos de Valerio, Cavalieri y otros, que se fundamentan en la consideración de las relaciones de objetos geométricos, la determinación fundamental consiste en que el cuanto, como tal, de las determinaciones que se consideran en primer lugar solo en la relación, se ha puesto a un lado para este fin, y estas, determinaciones, deben tomarse por lo tanto como un no grande. Pero por una parte no resulta conocido ni destacado con esto el elemento afirmativo en general, que está tras la determinación simplemente negativa, y que se ha presentado más arriba abstractamente como la determinación cualitativa de magnitud, y como aquella que de modo más determinado se halla en la relación potencial. Pero por otra parte aquellos métodos también debieron a su vez fundarse en la determinación general y negativa del mismo infinitamente pequeño y ser derivados de ella, en tanto esa relación potencial, misma comprende en sí a su vez una multitud de relaciones determinadas con mayor precisión, como la de una potencia y de su función de desarrollo. En la exposición ya señalada de Lagrange, precisamente, se muestra el elemento afirmativo determinado que está en la manera de desarrollo del problema propia de Arquímedes, y con esto se ha dado el justo límite al procedimiento al que afecta un traspasar ilimitado. La magnitud del descubrimiento moderno por sí mismo y su capacidad de solucionar problemas que anteriormente no podían tratarse y de manejar de una manera simple los ya factibles de solución tiene que ponerse solo en el descubrimiento de la relación de la originaria hacia las llamadas derivadas, y de las partes que en un todo matemático están en una tal relación. Las citas efectuadas pueden bastar para el fin de destacar el carácter peculiar de la relación de magnitudes que es el objeto de la forma especial de cálculo que está en discusión. Estas citas pudieron limitarse a problemas simples y a las maneras de su solución, y no hubiera sido oportuno para la determinación conceptual, que solo teníamos que tratar aquí, ni hubiera estado en la posibilidad del autor, el examinar todo el ámbito de la llamada aplicación del cálculo diferencial y del integral, y completar, mediante la reducción de todos los problemas y sus soluciones a tal principio, la inducción de cómo en la base de ellos está el principio mencionado. Pero lo que se ha alegado ha mostrado de manera suficiente que, así como cada particular manera de calcular operación tiene por objeto una particular determinación o relación de magnitudes, y tal condición constituye el adicionar, multiplicar, elevar a potencias y extraer las raíces, el cálculo con logaritmos, las series, lo mismo, ocurre con, el cálculo diferencial e integral. Por lo pertinente a este cálculo podría ser el nombre más apropiado el de relación entre una función potencial y la función de su desarrollo o potenciación, porque está más cerca de la intuición de la naturaleza de la cosa. Sin embargo, Así como se utilizan en general en este cálculo igualmente las operaciones conformes con las otras relaciones de magnitudes, como el adicionar, así también se aplican las relaciones de logaritmos, de círculos y de series, especialmente con el fin de volver más manuables las expresiones a los fines de las operaciones requeridas de deducción de las funciones originarias a partir de las funciones de desarrollo. El cálculo diferencial e integral tiene de común, por cierto, con la forma de las sedes el interés más próximo de determinar las funciones de desarrollo que se llaman en las series los coeficientes de los miembros, pero mientras en aquel cálculo el interés se dirige solo a la relación de la función originaria hacia el más próximo coeficiente de su desarrollo, en la serie en cambio se quiere presentar una suma en la multitud de los miembros ordenados según las potencias provistas de aquellos. Coeficientes. El infinito que se presenta en la serie infinita. Y que es, la expresión indeterminada de lo negativo del cuanto en general, no tiene nada de común con la determinación afirmativa que se halla en el infinito de aquel cálculo. Igualmente, lo infinitamente pequeño, como el incremento, por cuya mediación el desarrollo cae en la forma de la serie, es sólo un medio extrínseco para el desarrollo, y su llamada infinitud no tiene otro significado sino el de no tener ningún otro significado, absolutamente, sino el de semejante medio. La serie, por no ser ella misma en realidad lo que se busca, lleva consigo un demasiado, cuya eliminación constituye otra vez el trabajo superfluo. Por este trabajo está igualmente oprimido el método de Lagrange, que ha vuelto a asumir preferentemente la forma de la serie, si bien es este el medio por el cual en lo que se llama la aplicación se pone de relieve la verdadera peculiaridad, en tanto se indica directamente, sin introducir a la fuerza en los objetos las formas de DX, DY, aquella parte a la cual compete en ellos la determinación de función derivada o de desarrollo, y de este modo se muestra que no es la forma. De la serie lo que aquí se trata. Nota. Aun otras formas relacionadas con la determinación cualitativa de magnitudes. Lo infinitamente pequeño del cálculo diferencial está en su sentido afirmativo como la determinación cualitativa de magnitud y ya se mostró de manera más particular, acerca de esta, que se presenta en este cálculo como determinación de potencia no sólo en general, sino como la determinación particular de la relación de una función de potencia hacia la potencia del desarrollo. Pero la determinación cualitativa se halla aún en una forma ulterior, y por decirlo así, más débil, y en esta nota debemos todavía considerar esta forma así como también el empleo de lo infinitamente pequeño vinculado con ella, y el significado de este en tal empleo. Hay que recordar primeramente en este respecto y en tanto procedemos a partir de lo que antecede, que las diferentes determinaciones potenciales surgen ante todo del aspecto analítico, así que son solamente formales y totalmente homogéneas, en cuanto significan magnitudes numéricas, que, como tales, no tienen entre ellas aquella diferencia cualitativa. Pero en su aplicación a objetos especiales, la relación analítica se muestra totalmente en su determinación cualitativa como tránsito de las determinaciones lineales a las superficiales, de las rectilíneas a las curvilíneas. Esta aplicación además implica que los objetos espaciales, dados según su naturaleza en forma de magnitudes continuas, se hayan concebidos de manera discontinua, y por lo tanto la superficie como una multitud de líneas, la línea como una multitud de puntos. Esta resolución presenta el único interés de determinar por sí misma los puntos en que se haya resuelta la línea las líneas en que se resuelve la superficie, a fin de poder proceder desde tal determinación de manera analítica, esto es, propiamente aritmética. Estos puntos de partida son los elementos para las determinaciones de magnitud que deben hallarse, de los cuales hay que deducir la función y la ecuación para lo concreto, que es la magnitud continua. Para los problemas donde se muestra preferentemente el interés de emplear este procedimiento, se requiere, para el punto de partida, algo determinado por sí mismo, frente a la marcha que es indirecta, en tanto puede al contrario empezar solo con límites entre los que se halle lo determinado por sí, y hacia dónde, la marcha, proceda como hacia su fin. El resultado va a parar en ambos métodos a la misma conclusión, cuando se logra encontrar solo la ley del ulterior determinarse progresivo, sin poder alcanzar la determinación perfecta requerida, esto es, la llamada determinación finita. Se atribuye a Kepler el honor de haber tenido el primero la idea de aquella inversión de la marcha, y de haber convertido lo discontinuo en punto de partida. Su explicación del modo como entiende en la primera proposición de la medición del círculo según Arquímedes, lo expresa de manera simple. La primera proposición de Arquímedes, como se sabe, es que el círculo es igual a un triángulo rectángulo, uno de cuyos catetos es igual al semidiámetro, y el otro a la circunferencia del círculo. En tanto Kepler entiende el sentido de esta proposición de modo que la periferia del círculo tenga tantas partes como puntos, es decir, infinitamente múltiples, de las que cada una puede considerarse como la base de un triángulo isósceles, así expresa la resolución de lo continuo, en la forma de lo discontinuo. La expresión del infinito que se presenta aquí, se halla todavía muy lejos de la determinación que debe tener en el cálculo diferencial. Si se ha encontrado ahora una determinación o función para tales discontinuos, entonces estos deben además ser recogidos junta y esencialmente como elementos de lo continuo. Pero como una suma de puntos no da una línea, ni una suma de líneas da una superficie, los puntos se hayan ya enseguida tomados como lineales, tal como las líneas se hayan tomadas como superficiales. Sin embargo, puesto que aquellos lineales no deben a la vez ser todavía líneas, lo cual serían si se los tomara como cuantos, Así se hallan representados como infinitamente pequeños. Lo discontinuo es apto solo para una recolección exterior, donde los momentos conservan el sentido de los unos discontinuos; el traspaso analítico a partir de ellos se realiza solo hacia la suma. No es a la vez el traspaso geométrico desde el punto hacia la línea o desde la línea hacia la superficie. Al elemento que tiene su determinación como punto o como línea, se le da por lo tanto al mismo tiempo también la cualidad de línea a aquel y la de superficie a esta y con esto la suma. De los puntos, como de pequeñas líneas, resulta una línea, la, de las líneas, como de pequeñas superficies, resulta una superficie. La necesidad de lograr este momento del traspaso cualitativo y de recurrir por esto a lo infinitamente pequeño, debe considerarse como el manantial de todas las representaciones que, mientras deberían allanar aquella dificultad, son en sí mismas la dificultad más grave. Para volver innecesaria esta ayuda, debería se poder mostrar que en el mismo procedimiento analítico, que aparece como un simple adicionar, está ya contenido de hecho un multiplicar. Pero en tal respecto se introduce una nueva suposición, que constituye la base en esta aplicación de relaciones aritméticas a las figuraciones geométricas, vale decir, que el multiplicar aritmético sea también para la determinación geométrica un tránsito hacia una dimensión superior, que la multiplicación aritmética de magnitudes, que según sus determinadores espaciales son líneas, sea a la vez una producción de lo lineal hacia una determinación superficial, así veces pies lineales dan pies lineales, pero pies lineales. Multiplicados por pies lineales dan pies superficiales, y precisamente pies cuadrados, en tanto la unidad es la misma en ambos, tomados, como magnitudes discontinuas. La multiplicación de líneas por líneas se presenta ante todo como algo absurdo, en tanto la multiplicación se refiere en general a números, vale decir que es un cambio de elementos tales que son totalmente homogéneos con el resultado, a que pasan, esto es el producto, y cambian solo su magnitud. Al contrario, lo que se llamó multiplicarse de la línea como tal con la línea, se lo llamó ductus lineae in lineam, tal como plani in planum, y también ductus puncti in lineam no es solamente un cambio de magnitud sino de esta como determinación cualitativa de la espacialidad, es decir, como dimensión. El transformarse de la línea en superficie tiene que concebirse como un salir fuera de sí efectuado por ella, tal como el salir fuera de sí del punto es la línea, y el de la superficie es un espacio total. Es esto lo mismo que representarse que el movimiento del punto sea la línea, pero el movimiento encierra la determinación temporal, y aparece así en aquella representación más bien solo como un cambio accidental y exterior de la situación. Pero hay que tomar, en consideración, la determinación conceptual, que se ha expresado como un salir fuera de sí, esto es, el cambio cualitativo, el que aritméticamente es un multiplicarse de la unidad como del punto. En el monto esto es, la línea. Puede además observarse aún que en el salir fuera de sí de la superficie, que aparecería como un multiplicarse de una superficie por una superficie, se nos presenta el aparecer de una diferencia entre la formación del producto aritmético y la del geométrico, en el sentido de que el salir fuera de sí de la superficie como ductus plani in planum, daría aritméticamente una multiplicación de la determinación de dos dimensiones por otra de tal especie, y por lo tanto un producto de cuatro dimensiones, pero este oroducto por la determinación geométrica se haya rebajado a tres. Si de un lado el número, porque tiene por su principio el 1, da la determinación firme para lo cuantitativo exterior, su producir es en igual medida formal, tomado como determinación numérica, al formar el producto de sí mismo. X, pero la misma magnitud, al formar el producto como determinación de superficie, se halla detenida en, porque el espacio, representado como un salir fuera a partir del punto, esto es, del límite solamente abstracto, tiene su verdadero límite como determinación concreta, a partir de la línea, en la tercera dimensión. La diferencia indicada podría mostrarse provista de eficacia con respecto al movimiento libre, donde un aspecto, el espacial, está bajo la determinación geométrica en la ley de Kepler S, T, y el otro, el aspecto temporal. Está bajo la determinación aritmética. Puede ahora, sin observaciones ulteriores, resultar evidente por sí mismo como el aspecto cualitativo que se considera aquí, es diferente del objeto de la nota anterior. En ella lo cualitativo se hallaba en la determinación de potencia, aquí es lo mismo que lo infinitamente pequeño, considerado, solo como factor aritméticamente, frente al producto, o sea como punto frente a la línea, línea frente a la superficie. Ahora bien, el traspaso cualitativo que hay que efectuar, desde lo discontinuo, considerado, como aquello en lo que se representa resuelta la magnitud continua, hacia lo continuo, se haya efectuado como un adicionar. Pero aparece que la pretendida simple adición contiene de hecho en sí misma una multiplicación, y por lo tanto el traspaso de la determinación lineal a la superficial, y esto aparece de modo más simple en la manera como por ejemplo se muestra que el contenido superficial de un trapecio es igual al producto de la suma de las dos líneas paralelas opuestas por la media altura. Esta altura se representa solo como el monto de una multitud de magnitudes discontinuas, que deben ser adicionadas. Estas magnitudes son líneas que yacen paralelamente entre aquellas dos paralelas que las limitan, hay una multiplicidad infinita de ellas, pues deben constituir la superficie, pero son líneas, que por lo tanto, a fin de ser algo superficial, deben al mismo tiempo estar puestas con la negación. A fin de evitar la dificultad de que una suma de líneas tenga que dar una superficie, se admiten enseguida líneas como superficies, pero a la vez como infinitamente sutiles, pues tienen su determinación solo en el carácter lineal de los límites paralelos del trapecio. Como paralelas y limitadas por la otra serie par de los lados rectilíneos del trapecio, pueden representarse como los miembros de una progresión aritmética, cuya diferencia es la misma en general, pero no necesita ser determinada y cuyo primer y último miembro son aquellas dos paralelas. La suma de tal serie es notoriamente el producto de aquellas paralelas por la mitad del monto de los miembros. Este último cuanto se lo llama cuanto sola y absolutamente en relación con la representación de la infinita multiplicidad de las líneas, y es en general la determinación de magnitud de un continuo, es decir, de la altura. Claro que lo que se llama suma, es a la vez un ductus lineae in linean, un multiplicarse del lineal con lineal, de acuerdo con la determinación indicada arriba, es un surgir de lo superficial. En el caso más simple, de un rectángulo AB en general, cada uno de los dos factores es ahora una magnitud simple, pero ya en el ejemplo ulterior, también elemental, del trapecio, solo uno de los factores es lo simple de la mitad de la altura, y en cambio el otro se haya determinado por medio de una progresión. Es igualmente un lineal, pero cuya determinación de magnitud es más complicada. Y dado que esta determinación no puede ser expresada sino por medio de una serie, el interés desde el punto de vista analítico, esto es aritmético, significa sumarla. Pero el momento geométrico consiste allí en la multiplicación, que es el aspecto cualitativo del traspaso de la dimensión de la línea hacia la superficie, uno de los factores ha sido tomado de manera discontinua solo para la determinación. Aritmética del otro, y por sí mismo es, tal como este, la magnitud de un lineal. El procedimiento de representarse superficies como sumas de líneas se utiliza empero a menudo aún donde no se efectúa una multiplicación como tal para lograr el resultado. Esto ocurre allí donde no se trata de asignar la magnitud como cuanto en la ecuación, sino en una proporción. Hay, por ejemplo, una manera conocida de mostrar que la superficie de un círculo está con respecto a la superficie de una elipse, cuyo eje mayor sea el diámetro de aquel círculo, en la misma relación que está el eje mayor con respecto al pequeño si cada una de estas superficies se toma como la suma de las ordenadas que le pertenecen. Cada ordenada de la elipse se relaciona con la correspondiente del círculo como el eje menor con el mayor, por lo tanto, se concluye, están en tal relación mutua también las sumas de las ordenadas, es decir, las superficies. Aquellos que quieren evitar en este caso la representación de las superficies como sumas de líneas, convierten con el expediente habitual, totalmente superfluo. Las ordenadas en trapecios de amplitud infinitamente pequeña, y puesto que la ecuación es sólo una proporción, sólo uno de los dos elementos lineales de la superficie entra en comparación. El otro, el eje de las abscisas, se lo toma en la elipse y el círculo como igual, por lo tanto, como factor de una determinación aritmética de magnitud igual a, y la proporción, por ende, sólo se hace depender de la relación de un momento determinante. Para la representación de la superficie se precisan las dos dimensiones, pero la determinación de magnitud, tal como tiene que asignarse en aquella proporción, compete solo a un único momento. Por lo tanto, el plegarse a la representación o ayudarla con el agregar la representación de suma a este único momento, constituye verdaderamente un desconocimiento de aquello donde está en este caso lo importante para la determinación matemática. Lo que se ha explicado aquí contiene también el criterio para el método anteriormente mencionado, de los indivisibles de Cavalieri, que con esto resulta igualmente justificado y no necesita del recurso de lo infinitamente pequeño. Estos indivisibles son líneas cuando él considera la superficie, o bien son cuadrados o superficies circulares cuando considera una pirámide o un cono. La línea fundamental tomada como determinada y la superficie fundamental las llama la regla, es la constante, y en relación a una serie es el primero o el último miembro de ella, con ella se consideran paralelos aquellos indivisibles, y por lo tanto se consideran en igual determinación con respecto a la figura. La proposición fundamental universal de Cavalieri es ahora Exerc, Geómetro, B, y la obra posterior, Exerc, I, P. La siguiente, que todas las figuras, tanto planas como sólidas, están en la relación de todos sus indivisibles, y estos se comparan entre ellos colectivamente, y, si tuviera lugar en ellos una relación común, distributivamente. Para este fin compara Cavalieri en las figuras constituidas de iguales base y altura, las relaciones de las líneas que son trazadas paralelamente a la base y a igual distancia de ella, tales líneas tienen todas una sola y la misma determinación y constituyen todo su contenido. De esta manera Cavalieri demuestra, por ejemplo, hasta la proposición elemental, que los paralelogramos de igual altura están, entre ellos, en la misma relación que sus bases, cada serie par de líneas, trazadas a igual distancia de la base y paralelas con ella, en ambas figuras, está en la misma relación que las bases, y por ende, así están, las figuras enteras. De hecho, las líneas no constituyen el contenido de las figuras como continuas, pero, constituyen, su contenido en tanto debe ser determinado aritméticamente, lo lineal es su elemento, por cuyo medio solo debe ser concebida su determinación. Nos vemos aquí llevados a reflexionar sobre la diferencia que se verifica con respecto a aquello en que cae la determinación de una figura, es decir, si se halla constituida aquí como la altura de la figura, o bien constituye un límite exterior. En tanto está como límite exterior, se concede que a la igualdad o bien a la relación de los límites sigue, para decirlo así, la continuidad de la figura, por ejemplo la igualdad de las figuras que se cubren reposa en esto, que se cubren las líneas que las terminan pero en los paralelogramos de igual altura y base, solo esta última determinación representa un límite exterior, y la altura no el paralelismo en general sobre la cual reposa la segunda determinación fundamental de las figuras, esto es, su relación, lleva consigo un segundo principio de determinación que se agrega a los límites exteriores. La demostración euclidea de la igualdad de los paralelogramos que tienen iguales la altura y la base, los reduce a triángulos, es decir, a continuos terminados exteriormente. En la demostración de Cavalieri, fundada, ante todo en la proporcionalidad de los paralelogramos, el límite es en general la determinación de magnitud como tal, que se haya explicada como tomada en cada serie par de líneas, que sean trazadas a igual distancia en ambas figuras. Estas líneas iguales o que están en igual relación con la base, tomadas colectivamente, dan las figuras que están en igual relación. La representación de un agregado de líneas va contra la continuidad de la figura. Sin embargo, la consideración de las líneas agota por completo la determinación de qué se trata. Cavalieri da una amplia respuesta a la dificultad, como si la representación de los indivisibles llevara consigo la obligación de comparar según el monto infinitas líneas o superficies y, a metri, lib. 2 prap. Isioul él establece correctamente la diferencia, destacando que no compara el monto de aquellas. Líneas o superficies, que no conocemos, vale decir, que antes bien, según se observó, es una representación vacía tomada como auxiliar, sino que compara sólo la magnitud, esto es, la determinación cuantitativa como tal, que es igual al espacio ocupado por estas líneas. Puesto que este espacio está encerrado entre límites, también aquella magnitud suya está encerrada entre los mismos límites. Lo continuo dice no es otra cosa que los mismos indivisibles, si fuese algo fuera de estos, no sería comparable, pero sería absurdo decir que continuos limitados no sean comparables entre ellos. Se ve que Cavalieri quiere distinguir lo que pertenece a la existencia exterior de lo continuo, con respecto a aquello donde cae la determinación de éste, y que debe ser destacado solo para la comparación y a los fines de los teoremas que se le refieren. Las categorías, que Cavalieri emplea al respecto, al declarar, que lo continuo se compone de indivisibles o consta de ellos, no son por cierto satisfactorias, porque en ellas se pretende al mismo tiempo, alcanzar, la intuición de lo continuo o, según se dijo, su existencia exterior, en lugar de decir, que lo continuo no es otra cosa que los indivisibles mismos, sería más exacto y por lo tanto a la vez, aún más claro por sí el decir que la determinación de magnitud de lo continuo no es absolutamente otra que la de los indivisibles. Cavalieri no se preocupa de la mala consecuencia, de que se den infinitos mayores y menores, consecuencia, que fue deducida por la escuela a partir de la representación según la cual los indivisibles constituyen lo continuo, y además expresa Geometry, Lib. 7. Praf. La conciencia más determinada de no hallarse de ningún modo obligado por su manera de demostración a la representación de la composición de lo continuo por vía de indivisibles. Los continuos siguen sólo la proporción de los indivisibles. No ha tomado Cavalier y los agregados de indivisibles, tales como aparecen caer en la determinación de la infinitud debido a una multitud infinita de líneas o superficies, sino en tanto tienen en sí una determinada constitución y la naturaleza de la limitación. Pero luego, para alejar esta piedra de escándalo, no retrocede todavía ante el trabajo de demostrar, en el séptimo libro agregado precisamente para tal fin, las proposiciones capitales de su geometría de una manera tal, que permanezca libre de la intromisión de la infinitud. Esta manera reduce las demostraciones a la forma ordinaria, anteriormente indicada, del cubrirse de las figuras, vale decir, como se observó, de la representación de la determinación como límite espacial exterior. Acerca de esta forma del cubrir puede ante todo hacerse la observación siguiente, que en general es un recurso, para decirlo así, pueril para la intuición sensible. En las proposiciones elementales sobre los triángulos se representan dos de ellos, uno al lado del otro, y tomando de las seis partes de ellos, tres como de igual tamaño que las tres correspondientes del otro triángulo, se muestra así que tales triángulos son congruentes entre sí, es decir, que cada uno tiene también las tres partes restantes tan grandes como las tiene el otro, porque debido a la igualdad de aquellas tres primeras ellos se cubren, superponen, mutuamente. Para entender la cosa más abstractamente, Precisamente debido a esta igualdad de cada serie par de las partes que se corresponden mutuamente en ambos triángulos, se presenta solo un único triángulo, aquí se toman tres partes como ya determinadas, de donde luego sigue la determinación también de las otras tres partes. La determinación se muestra de este modo como acabada en tres partes, para la determinación como tal, por lo tanto, las otras tres partes son algo superfluo, lo superfluo de la existencia sensible, es decir, de la intuición de la continuidad. Expresada en tal forma, se destaca aquí la determinación cualitativa en su diferencia con respecto a lo que se presenta en la intuición, que es el todo como un continuo en sí, el cubrirse no deja llegar a la conciencia esta diferencia. Con las líneas paralelas y en los paralelogramos se introduce, como se observó, una nueva circunstancia, o sea, de un lado la igualdad solo de sus ángulos, de otro lado la altura de las figuras, Altura de la que se distinguen los límites exteriores de ellas, vale decir, los lados de los paralelogramos. Aquí se presenta la incertidumbre acerca del problema siguiente. ¿Hasta qué punto en estas figuras hay que tomar, además de la determinación de un lado, es decir, de la base que está como límite exterior también el otro límite exterior, vale decir, el otro lado del paralelogramo, o en cambio la altura, para la otra determinación? En dos de tales figuras de idéntica base y altura, de las cuales una es rectangular, y la otra tiene, dos, ángulos muy agudos y por consiguiente los ángulos opuestos muy obtusos, puede fácilmente esta última parecer a la intuición mayor que la primera, porque la intuición toma el lado mayor anterior de tal figura como el determinante, y según la manera de representación de Cavalieri, compara la superficie según una multitud de líneas paralelas, por las que pueda ser cortada. Así el lado mayor podrá considerarse como una posibilidad de un mayor número de líneas que la ofrecida por el lado perpendicular del rectángulo. Sin embargo, tal representación no ofrece ninguna objeción contra el método de Cavalieri, pues la multitud de líneas paralelas representada en ambos paralelogramos para la comparación, presupone a la vez la igualdad de su distancia recíproca o con respecto a la base, de donde se sigue que es la altura, y no el otro lado del paralelogramo, el otro momento determinante pero además esto cambia, cuando se comparan entre ellos dos paralelogramos que son de igual altura y base, pero no están en un único plano, y forman ángulos diferentes con respecto a un tercer plano. Aquí las intersecciones paralelas, que se engendran cuando se representa el tercer plano situado a través de ellos y avanzando paralelamente a sí mismo, ya no se hallan a distancia igual entre ellas, y aquellos dos planos son mutuamente desiguales. Cavalieri señala con gran cuidado esta diferencia, que determina como una diferencia entre Transitus rectus y transitus obliquus de los indivisibles tanto en Exercit y N12 y 6, como ya en geometr. Y 2. Y de este modo corta el camino a la equivocación superficial, que podría engendrarse por este lado. Recuerdo que Barrow, en su obra arriba citada lect. G. -O M. 2. Página. Al mismo tiempo que empleaba de igual manera el método de los indivisibles. Sin embargo, ya desplazado y contaminado con la suposición, transmitida por él a su discípulo Newton y a los demás matemáticos contemporáneos, y a una Leibniz entre ellos, de la equivalencia de un triángulo curvilíneo, como el llamado característico, con un rectilíneo, cuando son ambos infinitamente, es decir, muy pequeños, alegaba precisamente a este respecto una objeción de Tacquet, un geómetra de aquella época, igualmente activo y agudo en los nuevos métodos. La dificultad opuesta por este se refiere igualmente al problema de determinar cuál línea tiene que tomarse, y precisamente en el cálculo de las superficies cónicas y esféricas, como momento fundamental de la determinación para la consideración que reposa en la aplicación de lo discontinuo. Tacquet objeta, contra el método de los indivisibles, que, si hubiese que calcular la superficie de un cono rectangular, el triángulo del cono sería representado, según aquel método atomista, como compuesto de las líneas rectas paralelas a la base y perpendiculares al eje, que son a la vez los rayos de los círculos en los que consistiría la superficie del cono. Ahora bien, si esta superficie se determina como suma de las periferias, y esta suma se determina de acuerdo al monto de los rayos de estas, vale decir, según la magnitud del eje, o sea la altura del cono, entonces tal resultado estaría en contradicción con la verdad enseriada y demostrada por otro lado por Arquímedes. Ahora bien, Barrow muestra, en cambio, que para la determinación de la superficie no debe tomarse el eje, sino el lado del triángulo del cono, como aquella línea cuya revolución engendra la superficie, y que por lo tanto debe ser ella, y no el eje, lo que ha de aceptarse como determinación de magnitud para la multitud de las periferias. Semejantes objeciones e incertidumbres tienen su origen solo en la representación indeterminada que se emplea de una multitud infinita de puntos de los que se considera compuesta la línea. O de las líneas de las que se considera constituida la superficie. Mediante esta representación se pone en la sombra la determinación esencial de la magnitud de la línea o de la superficie. La finalidad de estas notas ha sido señalar las determinaciones afirmativas que, por decirlo así, quedan ocultas en el fondo, en el vario empleo de lo infinitamente pequeño que se hace en matemática, y de sacar la salud desde la nebulosidad en que se hayan envueltas por aquella categoría considerada solo negativamente. En la serie infinita, tal como en la medición arquimédica del círculo, el infinito no significa nada más que esto, que se conoce la ley de la determinación progresiva, pero no se haya dada la llamada expresión finita, es decir, aritmética, y la reducción del arco a la línea recta no puede ser realizada, y esta inconmensurabilidad constituye la diferencia cualitativa de ellos. La diferencia cualitativa entre lo discontinuo y lo continuo en general, contiene igualmente una determinación negativa que los hace aparecer como inconmensurables y lleva consigo el infinito, en el sentido de que lo continuo, que debe tomarse como discontinuo, ya no debe tener ningún cuanto según su determinación continua. Lo continuo que tiene que tomarse aritméticamente como un producto, se halla de este modo puesto de manera discontinua en sí mismo, o sea despedazado en los elementos que son sus factores. En esto se halla su determinación de magnitud pero precisamente porque ellos son estos factores o elementos, son de dimensión inferior, y en tanto se introduce la determinación potencial, son de una potencia inferior respecto a la magnitud de la cual son elementos o factores. Aritméticamente aparece esta diferencia como simple diferencia cuantitativa, diferencia, entre la raíz y la potencia, o cualquier, otra, determinación potencial que sea. Sin embargo, cuando la expresión se dirige solo a lo cuantitativo como tal, por ejemplo, a, a, o bien de a igual a, a igual a a, o bien, para la ley de la caída, t, at, entonces da las relaciones insignificantes de a, a, at. Los lados deberían mantenerse separados frente a su determinación puramente cuantitativa por medio del diferente significado cualitativo, como ese, at, por cuyo medio la magnitud se haya expresada como una cualidad o como una función de la magnitud de una otra cualidad. Aquí, pues, está ante la conciencia simplemente, la determinación cuantitativa, con la cual se opera sin dificultad según su manera, y no puede haber ningún inconveniente en que se multiplique la magnitud de una línea por la magnitud de otra línea. Pero la multiplicación de estas mismas magnitudes da a la vez el cambio cualitativo del traspaso de la línea a superficie, y en esto se introduce una determinación negativa. Esta es la que engendra la dificultad, que mediante la intuición de su peculiaridad y de la naturaleza simple de la cosa se resuelve, pero mediante el recurso al infinito, por cuyo medio debería ser evitada, se halla más bien solo puesta en un enredo y mantenida absolutamente sin solución. Tercer capítulo. La relación, o razón, cuantitativa. La infinitud del cuanto ha sido determinada en el sentido de que es el más allá negativo de ese cuanto, que sin embargo lo tiene en sí mismo. Este más allá es en general lo cualitativo. El cuanto infinito, como unidad de los dos momentos de la determinación cuantitativa y cualitativa, es ante todo relación, o razón. En la relación, el cuanto ya no tiene una determinación solo indiferente, sino que se haya determinado cualitativamente, como referido puramente a su más allá. Se continúa en su más allá, este es ante todo un otro cuanto en general. Pero esencialmente estos, cuantos, no se refieren uno a otro como cuantos extrínsecos, sino que cada uno tiene su determinación en esta referencia al otro. De este modo en este ser en otro suyo han vuelto dentro de sí, lo que cada uno es, lo es en el otro, el otro constituye la determinación de cada uno. El salir más allá de sí, propio, del cuanto, tiene pues, ahora este sentido, que este, cuanto, no se cambió ni solamente en un otro, ni en su otro abstracto, o sea, en su negativo más allá sino que ha alcanzado en éste su determinación, se encuentra a sí mismo en su más allá, que es un otro cuanto. La cualidad del cuanto, su determinación conceptual, en su exterioridad en general, y en la relación él se haya ahora puesto de manera que tiene en su exterioridad, en un otro cuanto, su determinación, y que es en su más allá lo que es. Son cuantos los que tienen entre sí la relación que se presentó. Esta relación es en sí misma una magnitud el cuanto no está solo puesto en la relación, sino que el mismo está puesto como relación, es un único cuanto en general que tiene aquella determinación cualitativa dentro de sí. De este modo, como relación, se expresa a sí mismo como totalidad encerrada en sí y como su indiferencia frente al término, debido a que tiene la exterioridad de su ser determinado dentro de sí mismo, y que en tal exterioridad se refiere solo a sí mismo, y por lo tanto es infinito en sí mismo. La relación en general es... Relación directa. En esta lo cualitativo no se presenta todavía como tal por sí, no es todavía de ninguna manera distinto de la relación del cuanto, por la cual éste se haya puesto como para tener su determinación en su misma exterioridad. La relación cuantitativa representa en sí la contradicción entre la exterioridad y la referencia hacia sí mismo entre el subsistir de los cuantos y de su negación, contradicción que se elimina en cuanto que, ante todo. En la relación indirecta se hallan puestas conjuntamente la negación de uno de los cuantos como tal en el cambio del otro, y la variabilidad de la relación directa misma. En la relación potencial, empero, la unidad que se refiere a sí misma se hace valer en su diferencia como simple autoproducción del cuanto, y este cualitativo. Mismo, en fin, puesto en una determinación simple e idéntica con el cuanto, se convierte en la medida. Acerca de la naturaleza de las relaciones siguientes, mucho se ha anticipado en las notas precedentes que conciernen al infinito de la cantidad, esto es, al momento cualitativo, contenido, en esta. Solo queda para exponer, por lo tanto, el concepto abstracto de estas relaciones. La relación, o razón, directa. En la relación que, como inmediata, es la relación directa, la determinación de un cuanto se halla recíprocamente en la determinación del otro. Hay solo una única determinación o un único término de ambos, esto es, que el mismo es un cuanto, es el exponente de la relación. El exponente es un cierto cuanto, pero es un cuanto que en sí mismo se refiere a sí mismo en su exterioridad, es decir, un cuanto determinado cualitativamente solo en tanto tiene en sí mismo la diferencia de sí, su más allá y su ser otro. Pero esta diferencia del cuanto en sí mismo es la diferencia entre la unidad y el monto, la unidad, el ser determinado por sí. El monto, el indiferente ir y venir en la determinación, la indiferencia exterior del cuanto. Unidad y monto eran ante todo los momentos del cuanto, ahora en la relación, en el cuanto como realizado, cada uno de sus momentos aparece como un propio cuanto, y, ambos aparecen, como determinaciones de su existencia, como limitaciones frente a la determinación de magnitud que por lo demás es sólo extrínseca e indiferente. El exponente es esta diferencia como simple determinación es decir, que tiene de inmediato el significado de ambas determinaciones en sí mismo. Es en primer lugar un cuanto, y así es el monto, y cuando uno de los lados de la relación, que se toma como unidad, se haya expresado como uno numérico, y vale solo por tal, entonces el otro, el monto, es el cuanto del exponente mismo. En segundo lugar es la simple determinación por ser lo cualitativo de los términos de la relación. Cuando el cuanto de uno está determinado, se haya determinado también el otro por medio del exponente, y es perfectamente indiferente cómo se determine el primero, este ya no tiene ningún significado como cuanto determinado por sí, sino que puede igualmente bien ser cualquier otro, sin alterar la determinación de la relación, que reposa solo en el exponente. Uno de los cuantos, que se toma como unidad, sigue siempre siendo unidad, por grande que se vuelva, y el otro igualmente, por grande que se vuelva él también, debe seguir siendo el mismo monto de aquella unidad. Por lo tanto, los dos forman justamente solo un único cuanto, uno tiene frente al otro, solo el valor de la unidad, no de un monto, y el otro solo el valor del monto. Según su determinación conceptual, son pues, ellos mismos, cuantos no acabados. Esta imperfección, empero, es en ellos una negación, y esto no según su mutabilidad en general, por lo cual el uno y cada uno es uno de los dos puede asumir toda magnitud posible, sino según la determinación por la cual, cuando el uno cambia, el otro aumenta o disminuye otro tanto. Esto significa, como se mostró, que solo uno de los dos, la unidad, cambia en su cuanto, y el otro término, el monto, permanece el mismo cuanto de unidades, pero también el primero continúa igualmente valiendo solo como unidad, aunque padezca cualquier cambio como cuanto cada término, de la relación, es así solo uno de los dos momentos del cuanto, y la independencia que pertenece a la peculiaridad de él, se halla negada en sí, en esta conexión cualitativa, ellos tienen que ponerse uno frente al otro como negativos. El exponente debe ser el cuanto acabado, puesto que converge en el la determinación de ambos términos. Pero de hecho, como cociente, tiene el mismo solo el valor del monto o el de la unidad. No se presenta ninguna determinación, que establezca, cuál de los términos de la relación debe tomarse como la unidad o como el monto. Al ser medido el 1, el cuanto b sobre el cuanto a, tomado, como unidad, entonces el cociente c es el monto de tales unidades, pero al ser tomado a mismo como monto, el cociente c es la unidad que se requiere respecto al monto a para el cuanto b. Este cociente, pues, no está puesto como exponente tal como debe ser, vale decir, como el determinante de la relación, o sea como su unidad cualitativa. Se haya puesto como esta, sólo cuando tiene el valor de ser la unidad de ambos momentos, de la unidad y del monto. Dado que estos términos, aunque se presenten como cuantos, tal como deben estar en el cuanto explicado, o sea en la relación, pero al mismo tiempo, se presentan, sólo en el valor que deben tener como términos de la relación. Que es el de ser cuantos inacabados y de valer solo como uno de aquellos momentos cualitativos tienen que ser puestos con esta negación suya. Con esto se engendra una relación más correspondiente a su determinación y más real, donde el exponente tiene el significado del producto de los mismos términos, según esta determinación la relación es la relación, o razón, inversa. La relación, o razón, inversa. La razón, o relación, tal como ha resultado ahora, es la razón directa eliminada, era la inmediata, por lo tanto no determinada todavía verdaderamente, pero ahora ya se ha introducido la determinación, de modo que el exponente vale como producto o unidad de la unidad y el monto. Según la inmediación, podía el exponente tomarse indiferentemente, tanto cual unidad como cual monto, como se mostró anteriormente. Con esto él estaba también solo como cuanto en general, y por lo tanto preferentemente como monto, uno de los términos era la unidad, y debía tomarse como uno con respecto al cual el otro debía ser un monto fijo, que al mismo tiempo era el exponente. Su cualidad, por ende, era sólo la siguiente, que este cuanto se toma como constante, o más bien que sólo lo constante tiene el sentido del cuanto. Ahora bien, en la relación inversa el exponente es del mismo modo como cuanto un inmediato, y es un cierto cuanto asumido como constante pero este cuanto no es un monto fijo con respecto al uno del otro cuanto en la relación, esta relación, anteriormente constante, está ahora puesta más bien como variable, y cuando para lo uno de un término se toma un otro cuanto, entonces el otro deja de ser el mismo monto de unidades del primero. En la relación directa esta unidad es solo lo común de ambos términos, como tal ella se continúa en el otro término, en el monto, y el monto mismo por sí, o sea el exponente, es indiferente frente a la unidad. Pero como ya ahora es la determinación de la relación, el monto como tal se ve cambiado frente al uno, respecto al cual constituye el otro término de la relación, según que se tome otro cuanto como uno, el monto se vuelve otro. Por lo tanto, es indudable que el exponente, a su vez, solo es un cuanto inmediato, que se toma al arbitrio como constante, pero no se mantiene como tal en el término de la relación, sino que éste, y con él la razón directa de los términos, es variable. Por lo tanto, en la relación actual el exponente, como cuanto determinante, se haya puesto de modo negativo frente a sí como cuanto de la relación, y por ende como cualitativo, como límite, de modo que, pues, lo cualitativo se presenta por sí en su diferencia frente a lo cuantitativo. En la relación directa, la variación de los dos términos es sólo la única variación del cuanto, y como tal, cuanto, se toma la unidad que constituye lo común. Y cuanto se haya aumentado o disminuido uno de los términos, tanto también, lo está, el otro, la relación misma es indiferente frente a esta variación, esta le es extrínseca. Pero en la relación indirecta la variación, pese a que se produce aún al arbitrio según el momento cuantitativo indiferente, se haya contenida en el interior de la relación, y aún este cuantitativo ir más allá al arbitrio, se haya limitado por la determinación negativa del exponente como por un término. Esta naturaleza cualitativa de la relación indirecta tiene que considerarse todavía más de cerca, esto es, en su realización, y hay que explicar el enredo de lo afirmativo con lo negativo que está contenido en ella. Esta, relación indirecta, es el cuanto puesto como determinando cualitativamente al cuanto, esto es, a sí mismo, como término de sí mismo que se manifiesta en él. Es por ende en primer lugar una magnitud inmediata como determinación simple, es el todo como cuanto existente, afirmativo. Pero en segundo lugar esta determinación inmediata es a la vez límite, y por eso se distingue en dos cuantos, que ante todo son distintos uno frente al otro, pero, la determinación mencionada, como determinación cualitativa de ellos, y sin duda determinación acabada, es la unidad de la unidad y el monto, es el producto del cual estos son los factores. Así el exponente de su relación por un lado es en ellos idéntico consigo mismo y es el, elemento, afirmativo de ellos, según el cual son cuantos, por otro lado, como negación puesta en ellos, es la unidad en ellos, según la cual ante todo cada uno, que es un cuanto inmediato y limitado en general, es a la vez un limitado, de modo que es solo idéntico en sí con su otro. En tercer lugar, el exponente, como determinación simple, es la unidad negativa de esta distinción. Suya en los dos cuantos, y el límite de su mutuo limitarse. Según esta determinación se limitan los dos momentos dentro del exponente, y son el uno lo negativo del otro, porque este, exponente, es su determinada unidad. El uno se vuelve tantas veces más pequeño, cuantas el otro se vuelve más grande, cada uno tiene su magnitud en cuanto que tiene en sí la del otro, y en cuanto esta falta al otro. Cada una se continúa de esta manera negativamente en la otra, cuán grande es su monto, tanto elimina como monto en la otra y es lo que es solo por medio de la negación o el límite que está puesto en ella por la otra. Cada una contiene de este modo también la otra y se halla medida en esta, pues cada una debe ser solo el cuanto que la otra no es, para el valor de cada una la magnitud de la otra es indispensable y por lo tanto inseparable de ella. Esta continuidad de cada una en la otra constituye el momento de la unidad, por cuyo medio están en la relación, el momento, de la única determinación, del límite simple que es el exponente. Esta unidad, que es el todo, constituye el ser en sí de cada una, del cual se distingue su magnitud presente, según la cual cada una existe solo en tanto sustrae a la otra, una parte, de su común ser en sí, o sea, del todo. Pero puede sustraer a la otra solo tanto que la vuelva igual a este ser en sí, tiene en el exponente su máximo, que, de acuerdo con la segunda determinación asignada, es el límite de su recíproca limitación. Y como cada una es un momento de la relación solo en cuanto limita a la otra y por lo tanto es limitada por la otra, pierde esta determinación suya en cuanto se hace igual a su ser en sí, de este modo, no solo se vuelve cero la otra magnitud, sino que desaparece ella misma, porque no es un simple cuanto, sino, que lo que es como tal, debe serlo solo como tal momento de la relación. Así cada lado es la contradicción entre la determinación como su ser en sí, esto es, la determinación, de la unidad del todo que es el exponente, y la determinación como momento de relación. Esta contradicción es de nuevo la infinitud en una forma nueva y particular. El exponente es límite de los términos de su relación, dentro del cual estos recíprocamente aumentan y disminuyen, pero al cual no pueden volverse iguales según la determinación afirmativa que el exponente constituye como cuanto. Así, como límite de su mutuo limitarse, el exponente es su más allá al que ellos se aproximan infinitamente, pero sin poderlo alcanzar. Esta infinitud, como aquella donde ellos se aproximan a este, exponente, es la mala infinitud del infinito progreso, es finita ella misma y lene su límite en su contrario, esto es, en la finitud de cada arte y del exponente mismo, y por lo tanto es solo aproximación. Pero la mala finitud se halla a la vez puesta aquí como lo que es de verdad, esto es, solo el momento negativo en general, según el cual el exponente, frente a los distintos cuantos de la relación, es el límite simple en tanto ser en sí, al cual se refiere la finitud de ellos como lo absolutamente variable, pero queda absolutamente distinta, e ellos como su negación. Este infinito, al cual aquellos cuantos, pueden solo aproximarse, es por ende igualmente actual y presente como aquel de afirmativo, es el simple cuanto del exponente. Allí se alcanza el más allá, por el cual le hayan afectados los términos de la relación, él es en sí la unidad de ambos, o sea, pues, el otro lado de cada uno en sí. Porque cada uno tiene sólo tanto valor como el otro o tiene, así su entera determinación está en el otro, y este a ser en sí, como infinitud afirmativa, es simplemente el exponente. Pero con esto se ha producido el traspaso de la relación inversa a otra determinación, distinta de la que tenía primeramente. Esta consistía en que un cuanto como inmediato está a la vez con un otro en la relación de ser tanto mayor cuanto éste es menor, vale decir, de ser lo que es mediante un comportamiento negativo frente al otro, al mismo tiempo una tercera magnitud es para ellos el límite común de este devenir ellos más grandes. Este cambio es aquí su peculiaridad en oposición a lo cualitativo, entendido, como límite fijo, ellos tienen su determinación de magnitudes variables, para las cuales aquel, límite, Fijo es un más allá infinito. Pero las determinaciones que se han mostrado, y que tenemos que recoger, no consisten solo en que este infinito más allá está a la vez como un cuanto presente y de cierto modo finito, sino que su carácter fijo, por el cual él está el infinito más allá frente a lo cuantitativo, y que es lo cualitativo del estar solo como referencia abstracta a sí mismo, se ha desarrollado consigo mismo como mediación de él en su otro, esto es, en los finitos de la relación. Lo universal de esto se halla en lo siguiente, que el todo como exponente es en general el límite del mutuo limitarse de los dos miembros, y por lo tanto se halla puesta la negación de la negación, y por ende la infinitud, o sea el referirse afirmativo a sí mismo. Lo más determinado consiste en que el exponente en sí es ya, como producto, la unidad de la unidad y el monto, pero que cada uno de los dos miembros es solo uno de estos dos momentos, por lo cual, pues, aquel, exponente, los encierra en sí, y en ello se refiere a sí en sí mismo. Pero la diferencia está desarrollada en la relación inversa hacia la exterioridad del ser cuantitativo, y lo cualitativo está presente no solo como el elemento fijo, no solo como lo que encierra en sí inmediatamente los momentos, sino como lo que se concluye consigo en el ser otro existente fuera de sí. Esta determinación es la que se destaca como resultado en los momentos que se han mostrado. El exponente se presenta precisamente como el ser en sí, cuyos momentos se han realizado en los cuantos y en su variabilidad en general, la indiferencia de la magnitud de ellos en su variar se presenta como infinito progreso. Lo que se halla en el fondo de este progreso es que la determinación de ellos, en su indiferencia, consiste en tener su valor en el valor del otro, y por lo tanto, según el lado afirmativo de su cuanto, consiste en ser en sí el todo del exponente. Igualmente ellos tienen por su momento negativo, o sea, por su mutuo limitarse, dada la magnitud del exponente, su límite es el límite de este. El que ellos ya no tengan ningún otro límite inmanente, o sea, no tengan, una inmediación fija, se haya puesto en el progreso infinito de su ser determinado y de su limitación, esto es, en la negación de cualquier valor particular. Esta es, por lo tanto, la negación del ser fuera de sí del exponente, que está expuesto en ellos, y este, exponente, que es al mismo tiempo un cuanto en general el mismo y expuesto también en cuanto se haya así puesto como lo que se conserva en la negación del subsistir indiferente de ellos, como lo que va consigo, y es así el determinante de tal salir más allá de sí mismo. Con esto la relación se haya determinada como relación, o razón, potencial. La relación, o razón, potencial. El cuanto que se pone como idéntico consigo mismo en su ser otro y que determina su ir más allá de sí mismo ha llegado al ser para sí. Así la totalidad cualitativa, en tanto se pone como desarrollada, tiene por sus momentos las determinaciones conceptuales del número, es decir, la unidad y el monto. Este último es todavía en la relación inversa una multitud determinada no ya por la primera, la unidad misma, como tal, sino desde fuera, por medio de un tercero, ahora bien, este, el monto, está puesto solo por aquella, la unidad. Es este el caso en la razón potencial, donde la unidad, que es un monto en sí misma, es a la vez el monto frente así como unidad. El ser otro, el monto de las unidades, es la unidad misma. La potencia es una multitud de unidades, cada una de las cuales es esta multitud misma. El cuanto como determinación indiferente cambia, pero en tanto este cambio es un elevarse a potencia, este ser otro suyo se haya limitado únicamente por sí mismo. El cuanto se halla así en la potencia puesto como de retorno a sí mismo, es de inmediato el mismo y también su ser otro. El exponente de esta relación ya no es un cuanto inmediato como en la relación directa y también en la inversa. En la relación de potencia es de naturaleza totalmente cualitativa, es la simple determinación siguiente, que el monto es la unidad misma, y el cuanto en su ser otro es idéntico consigo mismo. En esto se halla a la vez el lado de su naturaleza cuantitativa, esto es que el límite o la negación no están como un inmediato existente, sino que el ser determinado se haya puesto como continuado en su ser otro. Pues la verdad de la cualidad es precisamente esta de ser cantidad, esto es, la determinación inmediata como eliminada. La razón potencial aparece ante todo como una variación exterior, en que se haya puesto un cierro cuanto. Pero tiene hacia el concepto del cuanto la referencia más estrecha, que consiste en, que este, cuanto, en el ser determinado hacia el cual se ve llevado a perfección en aquella relación, ha alcanzado el mismo, concepto, y lo ha realizado de manera acabada. Esta relación es la exposición de lo que el cuanto es en sí, y expresa su determinación o cualidad, por cuyo medio él se diferencia de otro. El cuanto es la determinación indiferente, puesta como eliminada, esto es, la determinación como término, que al mismo tiempo no es tal, y se continúa en su ser otro y se queda en el por lo tanto idéntico consigo mismo. De este modo está puesto en la relación potencial, es su ser otro, su salir más allá de sí mismo en un otro cuanto, determinado como por el mismo. Si comparamos el progreso de esta realización en las relaciones examinadas hasta ahora, entonces la cualidad del cuanto, de estar puesto como diferencia suya con respecto a sí mismo, es en general esta, de ser una relación. Como relación directa, el cuanto está como tal diferencia puesta solo en general o de modo inmediato, de manera que su referencia a sí mismo, que tiene como el exponente frente a sus diferencias, vale solo como la constancia de un monto de la unidad. En la relación inversa el cuanto es un referirse a sí mismo en determinación negativa, a sí mismo como su negación, en la cual empero tiene su valor, como referencia afirmativa así es un exponente, que como cuanto es solo en sí el determinante de sus momentos. En la relación potencial, en cambio, se presenta la diferencia como, diferencia, de sí con respecto a sí mismo. La exterioridad de la determinación es la cualidad del cuanto, de este modo esta exterioridad está puesta ahora, conforme a su concepto, como su propio determinar, como su referencia a sí mismo, o sea, su cualidad. Pero con estar así el cuanto, puesto como está, conforme a su concepto, ha pasado a otra determinación, o bien, como puede aún expresarse, su destinación está ahora también como la determinación, o sea, el ser en sí está también como existir. El cuanto, está como cuanto mientras que la exterioridad o indiferencia del ser determinado, o sea que el cuanto, es, como se dice, lo que puede ser aumentado o disminuido, vale y está puesta solo de modo simple o inmediato, él se ha convertido en su otro, esto es, en la cualidad, en tanto aquella exterioridad, ahora, como mediada por el mismo, se halla puesta como un momento, de modo que él, cuanto, precisamente en ella se refiere a sí mismo, y es un ser como cualidad. Ante todo aparece, pues, la cantidad como tal contra la cualidad, pero la cantidad es ella misma una cualidad, una determinación que se refiere a sí misma en general, y difiere de su otra determinación, que es la cualidad como tal. Sin embargo, no solo ella es una cualidad, sino que la verdad de la cualidad misma consiste en la cantidad, aquella se ha mostrado como traspasando a esta. La cantidad, en cambio, en su verdad es la exterioridad ya de retorno en sí misma y no indiferente. Así, es la cualidad misma, de modo que fuera de esta determinación la cualidad como tal no sería todavía algo. El que la totalidad sea puesta pertenece, pues, al doble traspaso, vale decir, no solo el de una determinación a su otra, sino también el traspaso de esta otra a la primera, su retorno a esta. Por medio del primero se presenta la identidad de las dos tan solo en sí, la cualidad se halla contenida en la cantidad, que empero con esto es todavía una determinación unilateral. El que viceversa esta también sea contenida en la primera, y por lo tanto se halle solo como eliminada se presenta en el segundo traspaso, esto es en el retorno a la primera. Esta observación acerca de la necesidad del doble traspaso es de gran importancia para el conjunto del método científico. El cuanto ahora no, está, más como determinación indiferente o exterior, sino que es eliminado como tal y es la cualidad, o sea, aquello por lo cual algo es lo que es, y en tal situación, representa la verdad del cuanto, que consiste en ser medida. Nota. Se ha explicado más arriba en las notas acerca del infinito cuantitativo, que tanto este como las dificultades que se presentan al respecto, tienen su origen en el momento cualitativo que se muestra en el cuantitativo, y, se ha mostrado, como el momento cualitativo de la relación potencial llega en particular a multiformes desarrollos y enredos. Como el defecto fundamental, que impide la comprensión del concepto, se indicó el hecho de que en el infinito quedamos detenidos solo en la determinación negativa, que es en el la negación del cuanto, y que no procedemos hacia su determinación simple, hacia su aspecto afirmativo, es decir, hacia lo cualitativo. Queda por hacer aquí todavía solo una observación acerca del entremezclarse de formas de lo cuantitativo entre las formas puras cualitativas del pensamiento, que ha ocurrido en filosofía. Es especialmente la relación potencial, la que en la época moderna ha sido aplicada a las determinaciones conceptuales. El concepto en su inmediación fue llamado la primera potencia, en su ser otro, o sea en la diferencia o en la existencia de sus momentos, la segunda, y en su retorno en sí, o sea como totalidad, la tercera potencia. Contra todo esto se comprende enseguida que la potencia empleada de este modo, es una categoría que pertenece esencialmente al cuanto, en estas potencias no se piensa en la potencia, la de Aristóteles. Así la relación potencial expresa la determinación, tal como ésta llega a su verdad como la diferencia tal cual existe en el concepto particular del cuanto, pero no como existe en el concepto como tal. El cuanto contiene la negatividad que pertenece a la naturaleza del concepto, sin embargo, no puesta aún en la determinación particular de éste, ciertas diferencias, que competen al cuanto, son determinaciones superficiales para el concepto mismo, están todavía muy lejos de ser determinadas como lo son en el concepto. Es en la infancia de la filosofía cuando se han empleado, como lo hizo Pitágoras, los números, y una primera, Segunda, potencia no tiene al respecto ninguna superioridad sobre los números, para la designación de las diferencias más universales v esenciales. Fue esto un grado preliminar de la comprensión pura del pensamiento, solo después de Pitágoras se encontraron las determinaciones mismas del pensamiento, vale decir, fueron llevadas a la conciencia por sí mismas. Pero el retroceder desde tales determinaciones a las de los números, pertenece a un pensamiento que se siente incapaz, y que en oposición a la cultura filosófica presente, acostumbrada a las determinaciones del pensamiento, llega por añadidura hasta la pretensión ridícula de hacer valer aquella debilidad como algo nuevo, superior y como un progreso. Mientras la expresión de potencia sea usada solo como símbolo, habrá tan poco que decir en contra, como contra los numerosos símbolos de otra especie usados como conceptos, pero contra esa expresión hay que decir tanto como contra toda simbólica en general, donde se pretenda exponer determinaciones conceptuales puras o filosóficas. La filosofía no necesita de tales auxilios, ya provengan del mundo sensible, ya de la imaginación representativa, ni tampoco de esferas de su propio dominio que sean subordinadas, y cuyas determinaciones por ende no sean aptas para las esferas superiores y para el todo. Esto último ocurre cuando se aplican en general categorías de lo finito al infinito. Las determinaciones habituales de fuerza, o sustancialidad, causa y efecto, son igualmente solo símbolos para la expresión, por ejemplo, de relaciones vitales o espirituales, vale decir, son determinaciones no verdaderas para ellas, y es así más aún para las potencias del cuanto y las potencias numeradas para relaciones semejantes y especulativas en general. Si números, potencias, el infinito matemático y semejantes, debiesen emplearse no como símbolos, sino como formas para determinaciones filosóficas, y por esto como formas filosóficas ellas mismas, entonces debería ser ante todo mostrar su significado filosófico, vale decir, su determinación conceptual. Hecha tal cosa, entonces son ellos mismos designaciones superfluas, la determinación conceptual se designa a sí misma, y su designación solamente es la correcta y conveniente. El empleo de aquellas formas, por lo tanto, es nada más que un medio cómodo para ahorrarse de comprender, asignar y justificar las determinaciones conceptuales. Tercera sección, la medida. En la medida se hallan unificadas, abstractamente expresadas, la cualidad y la cantidad. El ser como tal es la igualdad inmediata de la determinación consigo misma. Esta inmediación de la determinación se ha eliminado. La cantidad es el ser que ha vuelto así de tal modo, que es simple igualdad consigo mismo como indiferencia frente a la determinación. Pero esta indiferencia es sólo la exterioridad de tener la determinación no en sí mismo sino en otro. El tercero es ahora la exterioridad que se refiere a sí misma, como referencia a sí es al mismo tiempo exterioridad eliminada y tiene en sí misma la diferencia de sí, que como exterioridad es el momento cuantitativo, y como la que ha vuelto a tomarse en sí es el momento cualitativo. Dado que la modalidad se cita entre las categorías del idealismo trascendental, después de la cantidad y la cualidad, con inserción de la relación, Puede mencionársela aquí. Esta categoría tiene allí mismo el significado de ser la relación del objeto hacia el pensamiento. En el sentido de aquel idealismo, el pensamiento en general es exterior esencialmente a la cosa en sí. Mientras las otras categorías tienen sólo la determinación trascendental de pertenecer a la conciencia, pero como lo objetivo de esta, la modalidad, como categoría de la relación hacia el sujeto, contiene por lo tanto, de modo relativo, la determinación de la reflexión sobre sí mismo, vale decir, que la objetividad que compete a las otras categorías falta a las de la modalidad. Estas no aumentan en lo más mínimo, según expresión de Kant, el concepto como determinación del objeto, sino que solo expresan la relación hacia la facultad del conocimiento crit. De Rein. Bern. Ed. Véanse páginas. Y las categorías que Kant recoge bajo la modalidad posibilidad, realidad y necesidad, serán presentadas más adelante en su lugar, pero Kant no aplicó la forma infinitamente importante de la triplicidad que aparece en él, solo como una chispa formal a los géneros de sus categorías cantidad, cualidad, así como aplicó este nombre, de categoría, solo a las especies de aquellos, géneros, por lo tanto no pudo legar al tercero de la cualidad y la cantidad. En Spinoza, igualmente, el modo es el tercero después de la sustancia y el atributo, él lo explica como las afecciones de la sustancia o sea como aquel que está en un otro, por cuyo medio también es concebido. Este tercero, de acuerdo con este concepto, es sólo la exterioridad como tal. Como se recordó, por lo demás, en general falta en Spinoza, para la sustancialidad rígida, el retorno en sí misma. La observación, efectuada aquí, se extiende de modo más universal a los sistemas de panteísmo que el pensamiento ha elaborado de alguna manera. El ser, lo uno, la sustancia, el infinito, la esencia es lo primero. Frente a este abstracto puede el segundo, esto es, toda determinación, en general como lo que es solo finito, solo accidental, transitorio, exterior e inesencial, concebirse de manera igualmente abstracta tal como ocurre habitualmente y ante todo en el pensamiento enteramente formal. Pero la conexión de este segundo con el primero ejerce una presión demasiado fuerte, como para no comprenderlo a la vez en una unidad con este, así como el atributo es en Spinoza toda la sustancia, pero comprendida por el intelecto, que es el mismo una limitación o modo. Pero de esta manera el modo, el no sustancial en general, que puede concebirse solo en relación a un otro, constituye el otro extremo de la sustancia, el tercero en general. El panteísmo hindú ha alcanzado igualmente, en su prodigioso fantasear, considerado abstractamente, este perfeccionamiento, que a través de lo desmedido que hay en él, lleva consigo algún interés como si fuera un hilo más moderador, esto es, que Brahma, lo uno del pensamiento abstracto, mediante su configuración en Visinu, especialmente en la forma de Krishna, procede hasta el tercero, va. La determinación de este tercero es el modo, la variación, el nacer y perecer, el dominio de la exterioridad en general. Si esta trinidad hindú ha incitado a una comparación con la cristiana, hay que reconocer sin duda en ellas un elemento común de la determinación conceptual, pero es esencial poseer una conciencia más determinada acerca de su diferencia, y esta no sólo es infinita, sino que la verdadera infinitud constituye la diferencia misma. Aquel tercer principio, de acuerdo con su determinación, es el quebrantarse de la unidad sustancial en su opuesto, no el retorno de ésta a sí misma, es más bien lo carente de espíritu, no el espíritu. En la Trinidad verdadera hay no solo unidad sino unicidad, el silogismo está llevado a la unidad llena de contenido y efectiva, que en su determinación totalmente concreta es el espíritu. Aquel principio del modo y del cambio no excluye en realidad la unidad en general, es decir, como en el espinocismo precisamente el modo como tal es lo no verdadero y solo la sustancia es lo verdadero, y todo tiene que reducirse a ella, lo cual entonces es un abismarse de todo el contenido en la vacuidad, esto es, en la unidad solo formal y carente de contenido, así también Siva es a su vez el gran todo, no diferente de Brahma, sino Brahma mismo. O sea, la diferencia y la determinación desaparecen solo a su vez, pero no son conservadas y no son eliminadas y la unidad no se convierte en la unidad concreta, la desunión no vuelve a la conciliación. El fin supremo para el hombre, constreñido en la esfera del nacer y perecer, o sea, de la modalidad en general, es el abismarse en la inconsciencia, la unidad con Brahma, el anonadamiento, esto es el nirvana budista, el nievan. Ahora bien, si el modo en general es la exterioridad abstracta, la indiferencia frente a las determinaciones tanto cualitativas como cuantitativas, y en la esencia no debe importar lo exterior, lo inesencial, entonces se concede también a su vez en muchas cosas que todo depende de la manera y el modo. El modo por esta vía se declara pertinente el mismo, en lo esencial, a lo sustancial de una cosa, y en esta muy indeterminada relación está por lo menos lo siguiente: que este exterior no es de manera tan abstracta lo exterior. Aquí el modo tiene el significado determinado de ser la medida. El modo espinociano, tal como el principio hindú del cambio, es lo carente de medida. La conciencia griega, todavía indeterminada a ella misma, de que todo tiene una medida. Por lo cual el mismo Parménides introdujo, después del ser abstracto, la necesidad como el antiguo término que está puesto para el todo, es el comienzo de un concepto mucho más elevado que aquel contenido en la sustancia y en la distinción del modo con respecto a ella. La medida más desarrollada y reflejada es la necesidad. El hado, la némesis se limitaban en general a la determinación de la medida, por la cual lo que tiene la osadía de hacerse demasiado grande, demasiado elevado, se reduce al otro extremo del rebajarse al anonadamiento, y con esto se establece el punto medio de la medida, la mediocridad. Lo absoluto, Dios, es la medida de todas las cosas, no es una proposición más fuertemente panteísta que la definición, lo absoluto, Dios es el ser, pero es infinitamente más verdadera la medida es sin duda una manera y modo exterior, un más o menos, pero que al mismo tiempo es una determinación reflejada en sí, no solo indiferente y exterior sino existente en sí misma. De este modo es la concreta verdad del ser, en la medida, por ende, los pueblos veneraron algo inviolable y sagrado. En la medida ya se halla la idea de la esencia, vale decir la idea de ser idéntico consigo mismo en la inmediación del ser determinado, de modo que aquella inmediación por medio de esta identidad consigo mismo se rebaja a un mediado, tal como esta, identidad consigo mismo, se halla igualmente mediada solo por esta exterioridad, pero es la mediación consigo mismo, es la reflexión, cuyas determinaciones existen, pero en este existir están en absoluto solo como momentos de su unidad negativa. En la medida lo cualitativo es cuantitativo, la determinación o diferencia está como indiferente, y con esto es una diferencia que no es ninguna diferencia, vale decir, está eliminada. Este carácter cuantitativo, como retorno a sí, donde está como lo cualitativo, constituye el ser en sí y por sí, que es la esencia. Pero la medida es la esencia solo en sí, o sea, en el concepto, este concepto de la medida no está todavía puesto. La medida todavía como tal es ella misma la unidad existente de lo cualitativo y cuantitativo, sus momentos están como una existencia, y son, una cualidad y sus cuantos, que solo en sí son inseparables, pero todavía no tienen el significado de esta determinación reflejada. El desarrollo de la medida contiene la diferenciación de estos momentos, pero al mismo tiempo la relación de ellos, de modo que la identidad que ellos son en sí, deviene como su relación mutua, vale decir, se vuelve puesta. El significado de este desarrollo es la realización de la medida, en la que ésta se pone en la relación hacia sí misma y por lo tanto, a la vez, como momento. Por esta mediación se halla determinada como un eliminado, su inmediación, tal como la de sus momentos, desaparece, ellos están como reflejados. Al haberse presentado así como lo que es según su concepto, la medida se ha transformado en la esencia. La medida es ante todo unidad inmediata de lo cualitativo y cuantitativo, de modo que en primer lugar, es un cuanto que tiene un significado cualitativo y está como medida. La determinación progresiva de éste consiste en que en él, o sea, en el en sí determinado, se presenta la distinción de sus momentos, del ser determinado cualitativo y cuantitativo. Estos momentos se determinan luego ellos mismos como totalidades de la medida, que por lo tanto son independientes. Dado que se refieren esencialmente uno a otro, la medida se convierte en segundo lugar, en relación de cuantos específicos, como medidas independientes. Pero su independencia reposa esencialmente, a la vez, en la relación cuantitativa y en la diferencia de magnitud, así su independencia se vuelve un traspasar el uno al otro. La medida de este modo cae en lo carente de medida. Pero este más allá de la medida es la negatividad de ella solo en sí misma, y por lo tanto en tercer lugar, se halla puesta la indiferencia de las determinaciones de medida, y la medida como real, con la negatividad contenida en ella, se halla puesta como relación inversa de medidas. Estas, como cualidades independientes, reposan esencialmente solo en su cantidad y en su relación negativa recíproca, y con esto muestran que son solo momentos de su verdadera unidad independiente, que es su reflexión dentro de sí y el poner aquellos momentos, esto es, la esencia. El desarrollo de la medida, que se intenta en lo que sigue, es una de las materias más difíciles. Empezaría a partir de la medida inmediata y exterior y debería proceder por un lado a la determinación progresiva abstracta de lo cuantitativo a una matemática de la naturaleza, por otro lado debería indicar la conexión de esta determinación de medida con las cualidades de las cosas naturales, por lo menos en general, pues la determinada exposición de la conexión de lo cualitativo y lo cuantitativo que surge del concepto del objeto concreto, pertenece a la ciencia particular de lo concreto, cuyos ejemplos tocantes a la ley de la caída y al libre movimiento celeste, Pueden verse en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, ed. y. Nota. Puede observarse en general, al respecto, que las formas diferentes en que se realiza la medida pertenecen también a diferentes esferas de la realidad natural. La indiferencia completa y abstracta de la medida desarrollada, es decir, de sus leyes, puede ocurrir sólo en la esfera del mecanismo, como aquella donde lo corpóreo concreto es sólo la misma materia abstracta. Las diferencias cualitativas de esta tienen esencialmente por su determinación lo cuantitativo, espacio y tiempo son las puras exterioridades mismas, y la cantidad de materias, masas, intensidad del peso, son igualmente determinaciones extrínsecas que tienen en lo cuantitativo su particular determinación. En cambio, esta determinación de magnitud del material abstracto se halla perturbada ya en lo físico por la pluralidad y un conflicto consiguiente de las cualidades, aunque todavía más en lo orgánico. Pero no se presenta aquí solo el conflicto de las cualidades como tales, sino que la medida se ve subordinada aquí a relaciones superiores, y el desarrollo inmanente de la medida se ve reducido antes bien a la forma simple de la medida inmediata. Los miembros del organismo animal tienen una medida que, como un cuanto simple, está en relación con los otros cuantos de los otros miembros, las proporciones del cuerpo humano son las relaciones constantes de tales cuantos, la ciencia natural tiene todavía algo que investigar mucho más allá acerca de la conexión de tales magnitudes con las funciones orgánicas de donde dependen en todo. Pero el ejemplo más próximo, del rebajarse una medida inmanente a una magnitud determinada solo extrínsecamente, consiste en el movimiento. En los cuerpos celestes el movimiento es el movimiento libre, determinado solo mediante el concepto, y cuyas magnitudes por lo tanto dependen solo del mismo concepto ver arriba. Pero por lo orgánico se halla, el movimiento, degradado a movimiento, arbitrario y mecánicamente regular, esto es, en general a movimiento formal abstracto. Pero todavía menos en el reino del espíritu tiene lugar un desarrollo de la medida propio y libre. Se ve, por ejemplo, muy bien que una constitución republicana como la ateniense o una aristocrática transformada por la democracia, puede tener lugar solo en una cierta magnitud del Estado, o que en una sociedad civil desarrollada las cantidades de los individuos que pertenecen a las diferentes profesiones, se hallan recíprocamente en una cierta relación, pero esto no da ni leyes de medidas ni formas propias de ellas. En lo espiritual como tal, se presentan diferencias de intensidad del carácter, de fuerza de la imaginación, de las sensaciones, de las representaciones, pero la determinación no va más allá de este, elemento, indeterminado de fuerza o debilidad. Cuán flojas y totalmente vacías resultan las llamadas leyes que se han establecido acerca de la relación de fuerza y debilidad de las sensaciones, Representaciones, es cosa de que, uno se entera cuando examina las psicologías que se fatigan con tales objetos. Primer capítulo. La cantidad específica. La cantidad cualitativa es ante todo un cuanto inmediato específico, que en segundo lugar, como el que se refiere a un otro, se convierte en un especificar cuantitativo, que es una eliminación del cuanto indiferente. Esta medida es, por lo tanto, una regla y contiene los dos momentos de la medida distintos, y precisamente la determinación cuantitativa existente en sí y el cuanto extrínseco. Pero en esta distinción los dos lados se convierten en cualidades, y la regla es una relación de estas. Por lo tanto, la medida se presenta en tercer lugar, como relación de cualidades, que ante todo tienen una medida, que luego empero, se especifica en sí hasta convertirse en una distinción de medidas. El cuanto específico. La medida es la referencia simple del cuanto hacia sí, y su propia determinación en sí mismo, de este modo el cuanto es cualitativo. Ante todo, como medida inmediata, es un cuanto inmediato, y por lo tanto está como un cierto cuanto determinado, también inmediata es la cualidad que le pertenece, y que es una cierta cualidad determinada. El cuanto, como este límite que ya no es indiferente, sino que es exterioridad que se refiere a sí misma, es así el mismo la cualidad. Y aun siendo distinto de esta, no va más allá de ella, así como tampoco ésta va más allá de él. Es así determinación, que ha vuelto a la simple igualdad consigo, es uno con la existencia determinada, tal como está con su cuanto. Si de esta determinación alcanzada se quiere hacer un principio, se lo puede expresar así: todo lo que existe tiene una medida. Toda existencia posee una magnitud, y esta magnitud pertenece a la naturaleza del algo mismo constituye su naturaleza determinada y su ser dentro de sí. Ese algo no es indiferente frente a esta magnitud, de modo que si ésta fuera cambiada, no podría seguir siendo lo que es, sino que la variación de ella cambia su cualidad. El cuanto, como medida, ya cesó de ser un límite que no es tal, ahora es la determinación, de la cosa, así que ésta, aumentada o disminuida más allá de este cuanto, desaparecería. Una medida como unidad de medición en el sentido habitual, es un cuanto que se toma al arbitrio como unidad determinada en sí frente a un monto exterior. Una tal unidad puede sin duda ser también de hecho unidad determinada en sí, como el pie y otras medidas primordiales semejantes, pero en tanto se la emplea como unidad de medición también para otras cosas, es para estas una medida solo exterior, no su medida originaria. Así pueden el diámetro terrestre o la longitud del péndulo. Tomarse por sí como cuantos específicos. Pero es arbitrario el determinar qué parte del diámetro terrestre o de la longitud del péndulo, y bajo cuál grado de latitud, se quiera tomar para emplearla como unidad de medición. Pero esta unidad de medida es algo aún más extrínseco para otras cosas. Son estas las que tienen a su vez especificado el universal cuanto específico de manera particular, y por lo tanto se han vuelto cosas particulares. Es cosa tonta, pues, el hablar de una unidad de medida natural de las cosas. Además, una unidad de medida universal debe servir solo para la comparación exterior, en este sentido sumamente superficial, en que se la toma como medida universal, es totalmente indiferente que, medio, se emplea a tal fin. No debe ser una medida fundamental en el sentido de que las medidas naturales de las cosas particulares se muestren en ella y se hallen reconocidas, conforme a ella y según una regla, como especificaciones de una medida universal, de la medida de su cuerpo universal. Pero, sin este sentido, una unidad de medida absoluta tiene solo el interés y el significado de algo común, y lo que es tal es un universal no en sí, sino por convención. Esta medida inmediata es una simple determinación de magnitud, como por ejemplo la magnitud de los seres orgánicos, la de sus miembros. Pero cada ser existente tiene una magnitud para poder ser lo que es, y en general para tener existencia. Como cuánto, es una magnitud indiferente, abierta a la determinación extrínseca y capaz de subir y bajar en lo más y lo menos. Pero como medida es a la vez distinta de sí misma como cuanto y como tal determinación indiferente, y es una limitación de aquel ir y venir con respecto a un término. Dado que la determinación de cantidad es así, en la existencia, la doble determinación de que una vez es la cantidad, a la cual está vinculada la cualidad, pero otra vez es la cantidad, donde puede sin perjuicio darse aquel ir y venir ocurre el perecer de algo, que posee una medida, en el hecho de que su cuanto ha cambiado. Este perecer parece por un lado como repentino, porque puede cumplirse un cambio en el cuanto sin cambiar su medida y cualidad, pero por otro lado se vuelve en un todo comprensible precisamente por medio de la gradualidad. Es tan fácil asirse a esta categoría, a fin de volver representaba lo de aclarar el perecer de una cualidad o de algo, en cuanto que parece que así se pueda ver casi con los ojos el desaparecer, porque el cuanto está puesto como el término extrínseco, variable por su naturaleza, y con esto el cambio se comprende por sí mismo como cambio, solo del cuanto. Pero en la realidad, con esto no se explica nada, el cambio es a la vez esencialmente el traspaso de una cualidad a otra, o el traspaso más abstracto de una existencia a una no existencia. En esto hay una determinación diferente de la que se halla en la gradualidad, que es sólo una disminución o un aumento y es el mantenerse unilateralmente adherido a la magnitud. Pero, ante el hecho de que un cambio, que aparece como puramente cuantitativo, se trastrueque también en cualitativo, recordamos que, a esta conexión ya prestaron su atención los antiguos, y representaron en ejemplos populares los conflictos que nacen del desconocimiento de ella. Bajo los nombres de, el calvo y el montón, son conocidos algunos elencos, refutaciones o aporías, que se refieren al asunto, vale decir, según la explicación de Aristóteles, algunas maneras por cuyo medio se vuelve necesario decir lo contrario de lo que se había afirmado antes. Se preguntaba, ¿puede acaso el arrancar un pelo de una cabeza o de una cola de caballo convertirlas en peladas, o termina un montón de ser un montón si se saca de él un grano? Esto, vale decir, que no se realiza tal cambio cualitativo, puede concederse sin dificultad. En tanto semejante sustracción constituye solo una única y por cierto también totalmente insignificante diferencia cuantitativa, y así se sustrae un pelo o un grano, y esto se repite de modo que, según lo que se había concedido, se sustrae cada vez solo uno, y al final se muestra el cambio cualitativo, que la cabeza o la cola quedaron peladas y el montón ha desaparecido. Se olvidó, en aquella concesión, no sólo la repetición, Sino que las cantidades por sí mismas insignificantes, tal como los gastos por sí mismos insignificantes sustraídos de un patrimonio, se suman y que la suma constituye el todo cualitativo, de modo que al final este ha desaparecido, la cabeza es calva y el bolsillo está vacío. El enredo, la contradicción, que se produce como resultado, no es algo sofístico en el sentido habitual de la palabra, como si tal contradicción fuese un falso espejismo. Lo falso consiste en el otro supuesto, esto es, concedido por nuestra conciencia común de tomar una cantidad solo por un término indiferente, vale decir precisamente en el sentido determinado de una cantidad. Este supuesto se ve refutado por la verdad a la cual él se haya llevado, de ser un momento de la medida y vinculado con la cualidad, lo que se ve desmentido, es el mantenerse adheridos unilateralmente a la abstracta determinación del cuanto. Aquel dar vueltas no es por lo tanto un juego vacío o pedante, sino correcto en sí mismo, y testimonio de una conciencia, que tiene interés en los fenómenos que se presentan en el pensamiento. El cuanto, al ser tomado como un término indiferente, es el lado por el cual una existencia se haya atrapada y destruida de manera insospechada. Es esta la astucia del concepto, la de tomar una existencia por este lado, de donde su cualidad no parece entrar en juego, y precisamente hasta tal punto que el engrandecimiento de un estado o un patrimonio, que llevará a la desgracia del estado o de su propietario, aparece de inmediato al primer momento como su suerte más feliz. La medida en su inmediación es una cualidad ordinaria, de una magnitud determinada, que le compete. Ahora bien, el lado según el cual el cuanto es un término indiferente donde se puede ir adelante y atrás sin cambiar la cualidad es distinto de su otro lado, según el cual el cuanto es cualitativo y específico. Son ambos determinaciones de magnitud de un único y mismo. Cuanto. Pero después de la inmediación, donde primeramente esta diferencia representa la medida, hay que tomarla además como una diferencia inmediata, y ambos lados tienen por lo tanto también una existencia diferente. La existencia de la medida, que es la magnitud determinada en sí, representa luego, en su referirse a la existencia del lado variable y extrínseco, un eliminarse de la indiferencia de este y un especificarse de la misma medida. La medida que especifica. Esta medida que especifica, es en primer lugar, una regla, una medida extrínseca frente al simple cuanto, en segundo lugar, es una cantidad específica que determina el cuanto extrínseco, en tercer lugar, los dos lados, como cualidades de una determinación específica de cantidad, se refieren uno a otro como una única medida. La regla. La regla o sea la unidad de medición, de la cual ya se habló, es ante todo una magnitud determinada en sí, que es unidad con respecto a un cuanto. El cual es una existencia particular, o sea, existe en un algo distinto de lo que es el algo de la regla. Como tal, la regla se haya medida en esta existencia, vale decir, se haya determinada como monto de aquella unidad. Esta comparación es un actuar extrínseco, y aquella unidad misma es una magnitud arbitraria, que puede ser puesta igualmente, a su vez, como monto por ejemplo el pie como un monto de pulgadas. Pero la medida no es solo regla extrínseca, sino que en tanto específica es lo siguiente el referirse en sí misma a un otro que es un cuanto la medida que especifica la medida es una determinación específica de la magnitud extrínseca vale decir indiferente que ahora se haya puesta por una u otra existencia en general en el algo de la medida el cual es sin duda el mismo un cuanto pero en su diferencia con respecto a este es lo cualitativo que determina el cuanto simplemente indiferente y extrínseco el algo tiene en el este lado del ser para otro, al cual, lado, compete el indiferente ser aumentado o disminuido. Aquel medidor inmanente es una cualidad del algo, al cual se enfrenta la misma cualidad en un otro algo, pero en este ante todo relativamente, con un cuanto carente de medida en general, frente a aquel que está determinado como medidor. En el algo, en tanto es una medida en sí, sobreviene extrínsecamente una variación de la magnitud de su cualidad. De esta no admite en la multitud aritmética. Su medida reacciona en contra, se comporta como un intensivo contra la multitud y la admite de una manera particular, modifica el cambio puesto. Extrínsecamente, convierte este cuanto en un otro, y se muestra mediante esta especificación como ser para sí en esta exterioridad. Esta multitud aceptada específicamente es ella misma un cuanto, que depende también de la otra multitud, o sea de la que respecto a ella está solo como multitud exterior. La multitud especificada, por lo tanto, es también variable, pero no es por esto un cuanto como tal, sino que es el cuanto extrínseco, especificado de un modo constante. La medida tiene así su existencia como una relación, y lo específico de ella es en general el exponente de esta relación. En el cuanto intensivo y extensivo se halla, como resultado de estas determinaciones, el mismo cuanto, que una vez se presenta bajo la forma de la intensidad, y otra vez bajo la forma de la extensión. El cuanto que está en el fondo no padece ninguna variación con esta diferencia, esta es solo una forma exterior. En cambio, en la medida que especifica, el cuanto se halla una vez en su magnitud inmediata, pero la otra vez, por medio del exponente de la relación, se haya tomado en un otro monto. El exponente, que constituye lo específico, puede parecer ante todo un cuanto fijo, como cociente de la relación entre el cuanto, extrínseco y el determinado cualitativamente. Pero así no sería más que un cuanto extrínseco, y aquí no hay que entender por exponente otra cosa que el momento mismo de lo cualitativo, que especifica el cuanto como tal. Lo cualitativo verdaderamente inmanente del cuanto es sólo, como resultó ya anteriormente, la determinación de potencia. Una tal, determinación, debe ser la que constituye la relación y que ha llegado aquí a contraponerse como la determinación existente en sí, al cuanto, considerado como constitución extrínseca. Este tiene por principio el uno numérico, que constituye el ser determinado en sí de él, la relación del uno numérico es la relación extrínseca, y la variación, determinada solo por la naturaleza del inmediato cuanto como tal, consiste por sí en el sobrevenir de un tal uno numérico, y de nuevo de un tal. Si de este modo el cuanto extrínseco se cambia en progresión aritmética, entonces la reacción específica de la naturaleza cualitativa de la medida produce otra serie, que se refiere a la primera y con esta aumenta y disminuye, pero no en una razón determinada por un exponente numérico, sino en una razón inconmensurable con un número, esto es, según una determinación de potencia. Nota. Para citar un ejemplo, la temperatura es una cualidad en la que se distinguen dos lados, el de ser un cuanto extrínseco y el de ser un cuanto específico. Como cuánto es temperatura exterior, y sin duda también, temperatura, de un cuerpo, considerado, como medio universal, de la cual, temperatura, se admite que su variación procede en la escala de la progresión aritmética y que aumenta o disminuye de manera uniforme. En cambio, se ve recibida diferentemente por los diferentes cuerpos particulares que se encuentran en ella, en cuanto que estos, cuerpos, determinan por medio de su medida inmanente la temperatura recibida exteriormente y su variación de temperatura no corresponde en razón directa a la del medio o a las de ellos en su relación recíproca. Cuerpos diferentes comparados con una única y misma temperatura, dan los números relativos de sus calores específicos, esto es, de sus capacidades térmicas. Pero estas capacidades de los cuerpos varían con temperaturas diferentes, con lo cual se vincula el introducirse de una variación de la forma específica. En el aumento o la disminución de la temperatura se muestra así como una especificación particular. La relación de la temperatura que se representa como exterior, con respecto a la temperatura de un cuerpo determinado, que a su vez depende de aquella, no tiene un exponente proporcional fijo, el aumento o la disminución de este calor no actúa de igual manera al aumentar y disminuir la temperatura exterior. En este sentido, se considera como exterior, en general, una temperatura cuya variación es solamente exterior o puramente cuantitativa. Sin embargo, es esta misma la temperatura del aire u otra temperatura específica. Considerada exactamente, por lo tanto, la relación propiamente dicha no tendría que tomarse como relación de un cuanto simplemente cuantitativo hacia otro calificador, sino de dos cuantos específicos. Así la relación que especifica se determinará luego igualmente de modo que los momentos de la medida no consistan solo en un lado cuantitativo y en otro calificador del cuanto, propios, de una única y misma cualidad, sino en la relación de dos cualidades, que en sí mismas son medidas. Relación de los dos lados como cualidades. El lado cualitativo, determinado en sí, del cuanto está solo como relación hacia el cuantitativo exterior. Como especificación de este, representa la eliminación de su exterioridad, por cuyo medio es el cuanto como tal, así lo tiene por su presupuesto y empieza a partir de él. Pero este cuanto es diferente de la cualidad misma aun cualitativamente, esta diferencia de los dos tiene que ponerse en general en la inmediación del ser, donde está todavía la medida. Así los dos lados son cualitativamente, uno frente a otro y cada uno por sí mismo, un tal ser determinado, y el uno que primeramente está solo como cuanto formal indeterminado en sí mismo, es el cuanto de un algo y de su cualidad, y, dado que la relación recíproca de esto se ha determinado ahora en general como medida, es igualmente la magnitud específica de estas cualidades. Estas cualidades están entre ellas en la relación conforme a la determinación de medida, esta es su exponente, pero ellas se relacionan en sí recíprocamente ya en el ser para sí de la medida, el cuanto se halla en su doble ser como extrínseco y específico de modo que cada una de sus diferentes cantidades tiene en sí esta doble determinación y se halla a la vez absolutamente entrelazada con la otra. Solo en esto, precisamente, las cualidades están determinadas. De este modo no solo son existencias que están la una para la otra en general, sino que son puestas de manera inseparable, y la determinación de magnitud anudada con ellas es una unidad cualitativa, una única determinación de medida, donde ellas, según su concepto, se hallan en sí conectadas. La medida es así el recíproco referirse cuantitativo inmanente de dos cualidades. En la medida aparece la determinación esencial de la magnitud variable, pues ella es el cuánto como eliminado, por lo tanto ya no es como debe ser para ser cuánto, sino como cuánto y al mismo tiempo algo otro. Este otro es lo cualitativo y, como se determinó, no es otra cosa que la relación de potencia de él. En la medida inmediata esta variación no se halla todavía puesta, la medida en general es sólo un cierto cuanto y sin duda un cuanto particular con el cual está anudada una cualidad. En el especificarse de la medida, en la determinación antecedente, tomada, como una variación del simple cuanto extrínseco, producida, por lo cualitativo, se halla puesta una diferenciación de las dos determinaciones de magnitud, y con esto en general la pluralidad de las medidas, en un cuanto común extrínseco. El cuanto se muestra solo como medida existente en tal diferenciación de sí con respecto a sí mismo, cuando como uno único y mismo, por ejemplo, la misma temperatura del medio ambiente, aparece a la vez como una existencia diferente y sin duda cuantitativa en las temperaturas diferentes de los cuerpos que se encuentran en aquel medio. Esta diferenciación del cuanto en las cualidades distintas, en los cuerpos diferentes, da una forma ulterior de la medida, aquella en que los dos lados se refieren uno a otro como cuantos determinados cualitativamente, lo cual puede llamarse la medida realizada. La magnitud es variable como una magnitud en general, pues su determinación está como un límite, que al mismo tiempo no es tal. La variación por lo tanto concierne solo a un cuanto particular, en cuyo lugar se pone otro, pero la verdadera variación es la del cuanto como tal, esta da la determinación de la magnitud variable en la matemática superior, determinación interesante al ser concebida así. En esta, determinación, no hay que permanecer detenidos en el aspecto formal de la variabilidad en general, ni hay que adoptar otras determinaciones que la simple determinación del concepto, según la cual lo otro del cuanto es sólo lo cualitativo. La verdadera determinación, pues, de la magnitud variable real es que esta es la que se haya determinada cualitativamente, y por lo tanto, como se mostró de manera suficiente, determinada por medio de una relación de potencias. En esta magnitud variable está puesto el que el cuanto no vale como tal sino según su determinación diferente de él, que es la cualitativa. Los lados de esta relación tienen, de acuerdo con su lado abstracto y como cualidades en general, un cierto significado particular, por ejemplo, espacio y tiempo. Considerados en general ante todo, en su relación de medida, como determinaciones de magnitud, el uno de ellos es un monto que aumenta y disminuye en progresión. Exterior o aritmética, el otro es un monto que se haya determinado específicamente por medio de aquel monto que para él es unidad. Si cada uno fuese en general igualmente solo una cualidad particular, no se hallaría en ellos ninguna distinción, sobre cuál de los dos, con respecto a su determinación de magnitud, se haya tomado como el monto cuantitativo solo extrínsecamente, y cuál como el monto que varía en la especificación cuantitativa. Cuando se relacionan, por ejemplo, como raíz y cuadrado, es indiferente en cuál se consideran el aumento y la disminución como simplemente extrínsecos y procedentes en progresión aritmética, y cuál en cambio se considera como aquel que se determina específicamente en este cuanto. Pero las cualidades no son diferentes entre sí de manera indeterminada, pues en ellas, como momentos de la medida, tiene que estar la calificación de ésta. La determinación próxima de las cualidades mismas es para la una la de ser en sí misma lo extensivo, lo exterior, para la otra la de ser lo intensivo, lo existente dentro de sí, o sea lo negativo frente a aquella. A aquella por lo tanto compete entre los momentos cuantitativos el monto, a esta la unidad, en la simple relación directa aquella tiene que tomarse como el dividendo, esta como el dabaisar, en la relación que especifica, aquella como potencia, o el devenir otro, esta como raíz. Cuando aquí todavía se hacen cuentas, o sea, se reflexiona acerca del cuanto exterior que está así como la determinación de magnitud totalmente accidental, llamada empírica, y con esto se toma igualmente la variación también como procedente en progresión exterior. O aritmética, esto cae del lado de la unidad, o sea de la cualidad intensiva, el lado extrínseco o extensivo, en cambio, tiene que presentarse como el que varía en la serie especificada. Pero la relación directa como la velocidad en general, Esti se halla aquí rebajada a una determinación formal, no existente, sino solo propia de la reflexión que abstrae. Y si, sí, no obstante, en la relación de raíz y cuadrado como en ese igual a at la raíz debe tomarse como un cuanto empírico y avanzando en progresión aritmética, mientras en cambio, el otro lado, se toma, como especificado, entonces la realización superior de la calificación de lo cuantitativo, que es la realización más conforme al concepto es que los dos lados se relacionan en superiores determinaciones potenciales como es el caso en S igual a. T. Nota. Lo examinado aquí con respecto a la conexión entre la naturaleza cualitativa de una existencia y su determinación de cantidad, que se halla, en la medida, tiene su aplicación en el ejemplo ya mencionado del movimiento, y ante todo en que la velocidad, considerada, como la relación directa entre el espacio recorrido y el tiempo transcurrido, la magnitud del tiempo se toma como denominador, y la magnitud del espacio, en cambio, como numerador. Si la velocidad en general es solo una relación entre el espacio y el tiempo de un movimiento, es indiferente cuál de los dos momentos tenga que ser considerado como el monto o como la unidad. Pero el espacio, tal como el peso en la gravedad específica, es en general un todo extrínseco real y por lo tanto es el monto, el tiempo en cambio, como el volumen, es lo ideal. Lo negativo, el lado de la unidad. Pero esencialmente corresponde aquí la relación más importante, que consiste en que en el movimiento libre, y ante todo en el movimiento todavía condicionado de la caída, la cantidad del tiempo y la del espacio se hayan determinadas, una frente a la otra, aquella como raíz y esta como cuadrado, o bien, en el movimiento absolutamente libre de los cuerpos celestes, el tiempo de revolución y la distancia se hayan determinados aquel en una potencia más baja que éste aquel como cuadrado y este como cubo. Semejantes relaciones reposan en la naturaleza de las cualidades que están en la relación, es decir, del espacio y el tiempo, y en la especie de la relación en que ellas están, esto es, si están como movimiento mecánico, vale decir, como movimiento carente de libertad, no determinado por el concepto de sus momentos o en cambio como caída, o sea, como movimiento condicionalmente libre o en fin como movimiento celeste, absolutamente libre. Estas especies del movimiento, tanto como sus leyes, reposan en el desarrollo del concepto de sus momentos, que son el espacio y el tiempo, en tanto estas cualidades como tales se muestran como inseparables en sí, vale decir, en el concepto, y su relación cuantitativa es el ser para sí de la medida, o sea, solo una única determinación de medida. Con respecto a las relaciones absolutas de medida, puede recordarse que la matemática de la naturaleza, si quiere ser digna del nombre de ciencia, Debe ser esencialmente la ciencia de las medidas, una ciencia para la cual se ha hecho mucho en el aspecto empírico, pero todavía poco en el aspecto verdaderamente científico, esto es, filosófico. Los principios matemáticos de la filosofía natural, tal como Newton llama a su obra, si tuviesen que cumplir con esta determinación en un sentido más profundo, que el que tenían de la filosofía y la ciencia Newton y toda la estirpe baconiana, deberían contener cosas totalmente distintas a fin de llevar alguna luz a estas regiones todavía oscuras, pero dignas de la más alta consideración. Es un gran mérito aprender a conocer los números empíricos de la naturaleza, por ejemplo las distancias mutuas de los planetas, pero un mérito infinitamente mayor es el de hacer desaparecer los cuantos empíricos y elevarlos a una forma universal de determinaciones cuantitativas, de modo que se conviertan en momentos de una ley o medida, méritos inmortales, que conquistaron, por ejemplo, Galileo con respecto a la caída, y Kepler con respecto al movimiento de los cuerpos celestes. Ellos demostraron de tal modo las leyes que encontraron, que mostraron la correspondencia, respecto a ellas, de la esfera de los fenómenos particulares de la percepción. Pero debe exigirse todavía una demostración superior de estas leyes, precisamente nada más que volver conocidas sus determinaciones de cantidad a partir de sus cualidades o conceptos determinados que se hayan puestos en relación, como tiempo y espacio. No se encuentra todavía ningún vestigio de esta especie de demostración en aquellos principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza, así como en los trabajos posteriores de esta especie. Se ha observado más arriba, a propósito de las demostraciones matemáticas aparentes de las relaciones naturales, basadas en el abuso de lo infinitamente pequeño, que es una empresa absurda la tentativa de llevar tales demostraciones de manera verdaderamente matemática, esto es, sin deducirlas ni de la experiencia empírica ni del concepto. Estas demostraciones presuponen sus teoremas, y precisamente aquellas leyes, tomándolas, de la experiencia, lo que hacen, consiste en llevarlas a expresiones abstractas y cómodas fórmulas. Pero al ser eliminada la armazón de la demostración aparente, en una reflexión más purificada sobre lo que la matemática puede hacer y de lo que ha hecho, todo el mérito real que se atribuye de manera preferente a Newton contra Kepler, Respecto a los mismos objetos, será sin duda limitado con más claro conocimiento, a aquella transformación de la expresión y al tratamiento analítico introducido según los principios. El ser para sí en la medida. En la forma recién considerada de la medida especificada, lo cuantitativo de los dos lados está determinado cualitativamente ambos en la relación potencial, ellos son así momentos de una única determinación de medida de naturaleza cualitativa. Pero en esto las cualidades se hallan puestas sólo todavía como inmediatas, sólo diferentes, y de tal modo que no están ellas mismas en aquella relación en que lo están sus determinaciones de magnitud, esto es, la de no tener ningún sentido ni existencia fuera de tal relación, que la determinación potencial de la magnitud contiene en sí. Lo cualitativo de este modo se oculta, como aquello que especifica no a sí mismo, sino a la determinación de magnitud, está puesto sólo como en esta pero para sí es cualidad inmediata como tal, que tiene todavía una existencia subsistente por sí, fuera del hecho de que la magnitud está puesta en una diferencia respecto a ella y fuera de su relación con su otra. De este modo, espacio y tiempo valen ambos fuera de aquella especificación, que contiene su determinación de magnitud en el movimiento de la caída o en el movimiento absolutamente libre, valen, como espacio en general, tiempo en general, subsiste el espacio por sí fuera del tiempo y sin el tiempo considerado en su duración, y subsiste el tiempo como fluyendo por sí, independientemente del espacio. Pero esta inmediación de lo cualitativo frente a su específica relación de medida se vincula igualmente con una inmediación cuantitativa y con la indiferencia de un cuantitativo, que está, en él, frente a esta relación suya, la cualidad inmediata tiene también un cuanto solo inmediato. Por lo tanto, la medida específica tiene luego también un lado de variación ante todo exterior cuyo progreso es simplemente aritmético y no se ve perturbado por ella, y allí cae la determinación de magnitud. Exterior y por ende solo empírica. Cualidad y cuanto, aunque aparecen así fuera de la medida específica, están igualmente en relación con esta, la inmediación es uno de los momentos, que pertenecen a la medida ellos mismos. Así las cualidades inmediatas pertenecen también a la medida, están igualmente en relación con ella, y están según su determinación de magnitud en una relación que, como exterior a la relación, especificada, o sea, la determinación potencial, es ella misma solo la relación directa y la medida inmediata. Esta consecuencia y la conexión suya tienen que determinarse más exactamente. El cuanto, inmediatamente determinado como tal, si bien como momento de medida está por lo demás en sí mismo fundado en una conexión conceptual, está como, un cuanto, dado extrínsecamente en su relación con la medida específica. La inmediación que de este modo está puesta, es empero la negación de la determinación cualitativa de medida, esta recién se mostró en los lados de esta determinación de medida, que por lo tanto aparecieron como cualidades independientes. Tal negación y el retorno a la inmediata determinación cuantitativa están, incluidos, en la relación determinada cualitativamente, por cuanto la relación entre, términos, diferentes en general contiene su referencia como única determinación, que aquí en lo cuantitativo, por lo tanto, distinta de su determinación de relación, es un cuanto. Como negación de los diferentes lados cualitativamente determinados, este exponente es un ser para sí, o sea, el ser absolutamente determinado. Pero está el ser para sí solo en sí, como existencia es un cuanto simple, inmediato, un cociente o un exponente como de una relación de los lados de la medida, tomada esta relación como una relación directa, pero en general es la unidad que aparece como empírica en lo cuantitativo de la medida. En la caída de los cuerpos los espacios recorridos están en la relación del cuadrado respecto a los tiempos transcurridos, es igual a t. Esta es la relación específicamente determinada, una relación potencial entre el espacio y el tiempo, la otra relación, la directa, competería al espacio y al tiempo como cualidades indiferentes una respecto a la otra debe ser la relación del espacio hacia el primer momento del tiempo, el mismo coeficiente a permanece en todos los puntos de tiempo siguientes, es la unidad como un cuanto ordinario para el monto, determinado por lo demás mediante la medida que especifica. Esta vale al mismo tiempo como el exponente de aquella relación directa que compete a la velocidad falsamente representada, vale decir formal, no determinada específicamente por el concepto. Una velocidad tal no existe aquí como no existe la anteriormente mencionada, que debería campite al cuerpo al final de un momento de tiempo. Aquella se atribuye al primer momento temporal de la caída, pero este llamado momento temporal es una unidad solo supuesta a ella misma, y como tal punto indivisible no tiene existencia. El comienzo del movimiento es enseguida una magnitud, y no podría originar ninguna diferencia a la pequeñez que se alega para ella, y es una, magnitud, especificada precisamente por la ley de la caída. Aquel cuanto empírico se lo atribuye a la fuerza de gravedad, de modo que esta fuerza misma no debe tener ninguna relación con la especificación presente, la determinación potencial y con lo peculiar de la determinación de medida. El momento inmediato, por el cual en el movimiento de la caída compete a una unidad temporal un segundo y precisamente el llamado primero el monto de alrededor de 15 unidades espaciales, que se admiten como pies, es una medida inmediata, como la magnitud normal de los miembros humanos, las distancias y los diámetros de los planetas. La determinación de tal medida cae en otra parte, antes que dentro de la determinación cualitativa de medida, que en este caso es la de la ley de la caída, pero de donde dependen tales números, que son el único elemento inmediato, que por lo tanto aparece empíricamente, de una medida, es un problema, acerca del cual las ciencias concretas no nos han dado todavía ninguna explicación. Aquí nos ocupamos solo de esta determinación conceptual, esto es, que aquel coeficiente empírico constituye el ser para sí en la determinación de medida, pero solo el momento del ser para sí, en tanto éste se halla en sí y por lo tanto como inmediato. El otro es el momento, desarrollado de este ser para sí, la determinación específica de medida de los lados. La gravedad, en la relación de la caída, que es un movimiento sin duda todavía condicionado por mitad y solo por mitad libre, tiene que considerarse según este segundo momento como una fuerza natural, de modo que su relación se haya determinada por la naturaleza del tiempo y del espacio, y por lo tanto cae en la gravedad aquella especificación que es la relación de potencias. Aquella relación, en cambio, la relación simple directa, expresa sólo una referencia mecánica del tiempo y el espacio, esto es, la velocidad formal, extrínsecamente producida y determinada. La medida se ha determinado, pues, como para ser una relación especificada de magnitud que tiene en sí como cualitativo el cuanto extrínseco ordinario. Pero este no es un cuanto en general, sino que esencialmente está como momento de la determinación de la relación en general, así es exponente, y como ser determinado que ahora es inmediato, es un exponente invariable, por lo tanto, exponente, de la ya mencionada relación directa de las mismas cualidades, por cuyo medio está determinada a la vez específicamente su relación recíproca de magnitud. Esta relación directa se halla en el ejemplo utilizado, de la medida del movimiento de caída, casi anticipada y admitida como presente, pero, como se observó, no existe todavía en este movimiento. Pero constituye la determinación ulterior, que la medida se haya ahora realizada de manera tal que sus dos lados son medidas, distintas por ser una inmediata y extrínseca y otra como especificada en sí, y ella representa la unidad de estas. Como esta unidad, la medida contiene la relación donde las magnitudes están puestas como determinadas por la naturaleza de las cualidades y como diferentes, y su determinación por ende, inmanente e independiente en absoluto, se ha rebajado al mismo tiempo al ser para sí del cuanto inmediato, al exponente de una relación directa. Su autodeterminación, pues, se halla negada, en tanto ella tiene en este otro suyo la determinación última, existente por sí. Y viceversa la medida inmediata. Que debe ser cualitativa en sí misma, sólo en aquella tiene de verdad su determinación cualitativa. Esta unidad negativa es un ser para sí real, es la categoría de un algo, como unidad de cualidades que están en la relación de medida, es una independencia plena. Inmediatamente, las dos relaciones que se han presentado como relaciones distintas dan también una existencia doble, o sea, más exactamente, tal todo independiente, como existente por sí mismo en general es a la vez un rechazarse en independientes distintos, cuya naturaleza y consistencia materialidad cualitativas están en su determinación de medida. Segundo capítulo la medida real. La medida se halla determinada a ser una relación de medidas que constituyen la cualidad de diferentes oulgous independientes, en lenguaje más corriente, de cosas. Las relaciones de medida recién consideradas pertenecen a cualidades abstractas, como el espacio y el tiempo, son ejemplos de las relaciones próximas a tratarse, el peso específico y luego las propiedades químicas, que están como determinaciones de existencias materiales. Espacio y tiempo son también momentos de tales medidas, pero ahora, subordinados a determinaciones ulteriores, ya no se refieren solo uno a otro según su propia determinación conceptual. En el sonido, por ejemplo, el tiempo en el que se realiza un monto de vibraciones, y el elemento espacial de la longitud y del espesor del cuerpo vibrante se hallan entre los momentos de la determinación, pero las magnitudes de aquellos momentos ideales se determinan extrínsecamente, no se muestran más en una relación recíproca de potencias, sino en una ordinaria relación directa, y la relación armónica se reduce a la simplicidad totalmente extrínseca de números cuyas relaciones se dejan comprender de la manera más fácil, y por esto proporcionan una satisfacción que pertenece enteramente a la sensación, porque para el espíritu no se presenta ninguna representación o imagen fantástica, o pensamiento u otra cosa por el estilo que pueda llenarlo. Dado que los términos, que constituyen ahora la relación de medida, son ellos mismos medidas, pero al mismo tiempo algo real, sus medidas son ante todo medidas inmediatas, y como relaciones en sí, son relaciones directas. La relación que debe considerarse ahora en su determinación progresiva es la relación recíproca de tales relaciones. La medida, considerada ahora como real, es en primer lugar la medida independiente de una corporeidad, que se refiere a otras, y en este referirse las especifica, así como por este medio especifica la materialidad independiente. Esta especificación, como un referirse extrínseco a muchos otros en general, es la producción de otras relaciones, y con esto de otras medidas, y la independencia específica no continúa consistiendo en una única relación directa sino que traspasa a una determinación específica, que es una serie de medidas. En segundo lugar, las relaciones directas, que se engendran por esta vía, son medidas en sí determinadas y exclusivas afinidades selectivas, pero dado que su diferencia mutua es la vez sólo cuantitativa, se presenta una progresión de relaciones, que en parte es sólo extrínsecamente cuantitativa, pero también se halla interrumpida por relaciones cualitativas. y forma una línea de nudos de relaciones específicas independientes. En tercer lugar, sin embargo, se introduce en esta progresión, para la medida, la falta de medida en general, o más precisamente la infinitud de la medida, en que las independencias que se excluyen son justamente una sola, y lo independiente entra en relación negativa consigo mismo. La relación, o razón, de las medidas independientes. Las medidas significan ahora, medidas, ya no solamente inmediatas, sino independientes, en tanto se convierten en sí mismas en relaciones de medidas que son especificadas, y así, en este ser para sí son oulgous, cosas físicas, ante todo materiales. Pero el todo, que es una relación de tales medidas, es, ante todo, inmediato el mismo. Así, los dos lados, que se hayan determinados como tales medidas independientes, subsisten uno fuera del otro en cosas particulares, y se hayan puestos en conexión de manera extrínseca pero las materialidades independientes se hallan determinadas en lo que son cualitativamente, solo mediante la determinación cuantitativa que tienen como medidas, por ende mediante su misma relación cuantitativa hacia otras, y como diferentes respecto a estas las llamadas afinidades y por cierto como miembros de una serie de tal relación cuantitativa. Este referirse indiferente y múltiple termina a la vez en el ser para sí exclusivo. ¿Qué es la llamada afinidad electiva? Vinculación de dos medidas, vinculación de dos medidas. Algo se haya determinado en sí como relación de medida de cuantos, a los que competen además cualidades, y el algo es la relación de estas cualidades. La una es un ser dentro de sí, según el cual es un existente para sí, material como es, tomado intensivamente, el peso, o, tomada extensivamente, la multitud, pero de partes materiales, pero la otra es la exterioridad de este ser dentro de sí, lo abstracto, lo ideal, el espacio. Estas cualidades están determinadas cuantitativamente, y su relación recíproca constituye la naturaleza cualitativa del algo material, la relación del peso al volumen, el peso específico determinado. El volumen, lo ideal, tiene que tomarse como unidad, pero lo intensivo, que aparece en la determinación cuantitativa y en la comparación con aquel, volumen, como magnitud extensiva o multitud de unos existentes para sí, tiene que tomarse, como monto. La pura referencia cualitativa de las dos determinaciones de magnitud, según una relación de potencias, ha desaparecido, porque en la independencia del ser para sí ser material ha vuelto la inmediación, por lo cual la determinación de magnitud es un cuanto como tal, y la relación de un tal, cuanto, hacia el otro lado está igualmente determinada en el exponente ordinario de una relación directa. Este exponente es el cuanto específico del algo, pero es un cuanto inmediato, y este, juntamente con la naturaleza específica de un tal algo, se hayan determinado solo en la comparación con otros exponentes de tales relaciones. Constituye él el específico ser determinado en sí, la medida interior particular de algo, pero puesto que esta medida suya se basa en el cuanto, está también solo como determinación exterior e indiferente, y tal algo, por lo tanto, a pesar de su interior determinación de medida, es variable. Lo otro a lo cual, como variable, puede referirse, no es una multitud de materia o un cuanto en general, frente a éste se mantiene su específico ser determinado en sí, sino un cuanto que es a la vez exponente de tal relación específica. Son dos cosas, de medida interior diferente, que están en relación y entran en combinación, como dos metales de peso específico diferente, pero no corresponde aquí considerar cuál homogeneidad de su naturaleza se requiera por lo demás para la posibilidad de tal combinación, por ejemplo, que no es un metal aquel cuya combinación con el agua se halla en discusión. Ahora bien, por un lado cada una de las dos medidas se conserva en la variación que debería sobrevenirle por vía de la exterioridad del cuanto, porque es medida, por otro lado, empero, este mismo conservarse es un comportamiento negativo hacia este cuanto, es una especificación de él, y siendo exponente de una relación de medida, es una variación de la medida misma y, sin duda, una especificación recíproca. Según la determinación simplemente cuantitativa, la combinación sería un simple sumarse de las dos magnitudes de una cualidad y de las dos de la otra cualidad, por ejemplo, la suma de los dos pesos y de los dos volúmenes en la combinación de dos materias de diferentes pesos específicos, de modo que no solo el peso de lo mezclado pertenezca igual a aquella suma, sino, también el espacio que éste, mezclado, ocupa sea igual a la suma de aquellos espacios. Sin embargo, solo por el peso lo encontramos igual a la suma de los pesos que estaban presentes antes de la combinación, se suma el lado que, como lo existente por sí, se ha convertido en una existencia firme y por lo tanto propia de un cuanto permanente e inmediato, el peso de la materia, o bien la multitud de las partes materiales, que vale como este, peso, con respecto a la determinación cuantitativa. Pero en los exponentes cae la variación, ya que como relaciones de medida, son la expresión de la determinación cualitativa, o sea del ser para sí, el cual, ser para sí, puesto que el cuanto como tal padece la variación accidental y extrínseca por vía de la agregación de la parte adicionada, se muestra al mismo tiempo como negativo frente a esta exterioridad. Este determinarse inmanente de lo cuantitativo, como no puede, según se indicó, aparecer en el peso, se muestra en la otra cualidad, que es el aspecto ideal de la relación. Para la percepción sensible puede resultar sorpresivo que, después de la mezcla de dos materias específicamente distintas, se muestre una variación, ordinariamente una disminución, de los volúmenes sumados, pues, el espacio mismo constituye el subsistir de las materias existentes como exteriores una a la otra. Pero este subsistir, frente a la negatividad que el ser para sí contiene en sí, es lo no. Existente en sí, lo variable. De esta manera el espacio se haya puesto como lo que es de verdad, o sea como lo ideal. Pero con eso no está puesto como variable solo uno de los aspectos cualitativos, sino que la medida misma, y por ende la determinación cualitativa del algo fundada en ella, ha mostrado de esta manera no ser en sí misma algo constante, sino tener, como el cuanto en general, su determinación en otras relaciones de medidas. La medida como la serie de relaciones, o razones, de medida. Si algo que se combina con otro, y este otro igualmente fuese lo que es por ser determinado sólo mediante la simple cualidad, los dos, sólo se eliminarían en esta combinación. Pero algo, que es en sí la relación de medida, es independiente, pero es por esto, al mismo tiempo, cambaeinaval con un, otro, precisamente tal, cual es el mismo, en tanto se haya eliminado en esta unidad, se conserva por su subsistir indiferente, cuantitativo, y se comporta a la vez como momento especificador de una nueva relación de medida. Su cualidad se halla envuelta en lo cuantitativo, con esto es de igual modo indiferente con respecto a la otra medida, se continúa en esta y en la nueva medida formada, el exponente de la nueva medida es el mismo un cierto cuanto, una determinación exterior, se presenta como indiferencia en el hecho de que el algo determinado específicamente entra con otras de tales medidas en idénticas neutralizaciones de la recíproca relación de medida. Su específica peculiaridad no se expresa en una única y sola, relación de medida, formada por él y por un otro. Esta combinación con una pluralidad, de términos, que son igualmente medidas en sí, da relaciones diversas, que tienen pues diversos exponentes. Lo independiente tiene solo en su comparación con otros el exponente de su ser determinado en sí. Pero su neutralidad con otros constituye su real comparación con ellos, es su comparación con ellos por sí mismo. Los exponentes de estas relaciones, empero, son diferentes, y lo independiente presenta por ende sus exponentes cualitativos como la serie de estos montos diferentes, para los cuales él es la unidad, esto es, como una serie de referencias específicas hacia otros. El exponente cualitativo, al ser un único cuanto inmediato, expresa una única relación. En verdad lo independiente se diferencia mediante la serie particular de los exponentes, que él, al ser tomado como unidad, forma con otras independencias semejantes, mientras otro distinto que él se ve llevado igualmente a la relación con ellas, y al ser tomado como unidad, forma otra serie. La relación de tal serie en su interior constituye ahora lo cualitativo de lo independiente. Como ahora tal independiente forma con una serie de independientes una serie de exponentes, parece ante todo ser diferente de otro fuera de esta serie misma, con el cual se haya comparado, porque este constituye otra serie de exponentes junto con los mismos contrapuestos. Pero de esta manera los dos independientes no serían comparables, pues cada uno se considera de este modo como unidad frente a sus exponentes, y las dos series que se engendran en base a esta relación son otras de modo indeterminado. Los dos que deben compararse como independientes son ante todo diferentes recíprocamente solo como cuantos para determinar su relación se necesita precisamente una unidad común, existente por sí misma. Esta unidad determinada tiene que ser buscada solo en aquello donde los términos para comparar tienen, como se mostró, la existencia específica de sus medidas, y por lo tanto en la relación que tienen entre ellos los exponentes de relación de la serie. Pero esta relación de los exponentes es ella misma unidad existente por sí, determinada de hecho, solo porque los miembros de la serie la tienen como una constante relación recíproca de a dos, así puede ser su unidad común. En ella, por lo tanto, está solamente la comparabilidad de los dos independientes, que no se tomaron como neutralizándose mutuamente, sino como indiferentes uno frente al otro. Cada uno por separado y fuera de la comparación es la unidad de las relaciones con los miembros contrapuestos, que son los montos frente a aquella unidad, y representan pues la serie de los exponentes. Esta serie, en cambio, es a la inversa la unidad para aquellos idos, que, comparados mutuamente, son cuantos uno frente al otro, y como tales, ellos mismos son montos diferentes de su unidad recién indicada. Pero aquellos, además, que juntos con los dos, o mejor con los muchos en general, contrapuestos y comparados entre sí, dan la serie de los exponentes del referirse de ellos, son en sí mismos igualmente independientes y cada uno es un algo específico de una relación de medida en sí pertinente. Tiene que tomarse, por lo tanto, cada uno igualmente como unidad, de modo que en los dos o mejor dicho en la pluralidad indeterminada mencionados, y simplemente comparados entre sí, tienen una serie de exponentes, exponentes que son los números de comparación, entre sí, de los recién mencionados, así como los números de comparación de los tomados ahora singularmente, aun como independientes, son a la inversa igualmente, entre ellos, la serie de los exponentes para los miembros de la primera serie. Ambos lados son de esta manera series, donde cada número es en primer lugar unidad en general frente a su serie contrapuesta, en la que tiene su ser determinado por sí como una serie de exponentes, en segundo lugar cada número es el mismo uno de los exponentes para cada miembro de la serie contrapuesta, y en tercer lugar es número de comparación para los restantes números de su serie, y como tal monto, que le compete también como exponente, tiene su unidad determinada por sí. En la serie contrapuesta. En este comportamiento reapareció la manera y modo en que está puesto el cuanto como existente para sí, vale decir como grado, manera que consiste en, ser simple, pero tener la determinación de magnitud en un cuanto existente fuera de él, y que es una esfera de cuantos. En la medida, empero, este exterior no es simplemente un cuanto y una esfera de cuantos, sino una serie de números de relación, y el conjunto de estos es donde está el ser determinado por sí de la medida. ¿Cómo es él? Caso en el ser para sí del cuanto como grado, se ha invertido en esta exterioridad de sí misma la naturaleza de la medida independiente. La referencia hacia sí está ante todo como relación inmediata, y de este modo enseguida su indiferencia frente a otro consiste solo en el cuanto. En esta exterioridad, por lo tanto, cae su lado cualitativo, y su referirse a otro se convierte en lo que constituye la determinación específica de este independiente. Esta, determinación, consiste así en absoluto en la especie y manera cuantitativa de este referirse, y esta especie y manera está determinada tanto por el otro como por el mismo, y este otro es una serie de cuantos, y el mismo es un tal, cuanto. Pero esta relación donde dos específicos se especifican en algo, en un tercero, que es el exponente, contiene además esto, que lo uno no ha traspasado allí al otro, y por lo tanto no es una única negación en general, sino que ambos son puestos allí de modo negativo, y en tanto cada uno se conserva allí indiferente, se halla a su vez negada también su negación. Esta unidad cualitativa suya es por ende una unidad exclusiva existente por sí. Los exponentes, que primeramente son números de comparación entre ellos, tienen solo en el momento del excluir su verdadera determinación específica mutua en sí, y su diferencia se vuelve a sí misma a la vez de naturaleza cualitativa. Esta diferencia se basa empero en, en lo cuantitativo. Lo independiente se refiere en primer lugar a una pluralidad de su lado cualitativamente e otro, solo porque en este referirse es al mismo tiempo indiferente. En segundo lugar, ahora la relación neutral por medio del carácter cuantitativo contenido en ella no es sólo variación, sino que está puesta como negación de la negación y es unidad exclusiva. Por lo tanto, la afinidad de un independiente hacia la pluralidad del otro lado ya no es una relación indiferente, sino una afinidad electiva. Afinidad electiva. Se ha empleado aquí la expresión, afinidad electiva, como también en lo antecedente, las expresiones, neutralidad, afinidad, expresiones que se refieren a la relación química. Pues en la esfera química lo material tiene esencialmente su determinación específica en la relación hacia su otro, existe solo como esta diferencia. Esta relación específica está además vinculada a la cantidad y al mismo tiempo es en la referencia no solo a un otro individual sino a una serie de tales diferentes contrapuestos a él. Las combinaciones con esta serie reposan en una llamada afinidad con cada miembro de la serie, pero en esta indiferencia cada uno es a la vez exclusivo frente a otros, cuya relación de determinaciones contrapuestas tiene que considerarse todavía. Pero no es solo en el aspecto químico donde lo específico se presenta en una esfera de combinaciones, también el tono musical, particular tiene su sentido solo en la relación y la combinación con un otro y con la serie de los otros, la armonía o inarmonía en tal esfera de combinaciones constituye. Su naturaleza cualitativa, que al mismo tiempo reposa en relaciones cuantitativas, las que forman una serie de exponentes, y las relaciones de las dos relaciones específicas son las que constituyen cada uno de los tonos combinados en el mismo. El tono individual es el tono fundamental de un sistema, pero es igualmente a su vez un miembro individual en el sistema de cada otro tono fundamental. Las armonías son afinidades selectivas exclusivas, cuya peculiaridad cualitativa, empero, se resuelve igualmente a su vez en la exterioridad de un progreso simplemente cuantitativo. Donde empero reside el principio de una medida para aquellas afinidades, que son afinidades selectivas químicas, o musicales u otras entre y frente a las otras, es un problema acerca del cual se presentará en lo que sigue todavía una observación con respecto a las químicas, pero esta cuestión superior está en la más estrecha conexión con lo específico de lo propiamente cualitativo y pertenece a las partes especiales de la ciencia natural concreta. Puesto que el miembro de una serie tiene su unidad cualitativa en su referirse al conjunto de una serie contrapuesta, cuyos miembros sin embargo son diferentes entre ellos solo por el cuanto según el cual se neutralizan con aquel, la determinación más especial en esta múltiple afinidad es igualmente solo una determinación cuantitativa. En la afinidad electiva, considerada como relación exclusiva y cualitativa, el referirse se sustrae a esta diferencia cuantitativa. La próxima determinación que se ofrece, consiste en que, según la diferencia de la multitud, y por ende de las magnitudes extensivas, que se verifica entre los miembros de un lado para la neutralización de un miembro del otro lado, se dirige también la afinidad electiva de este miembro hacia los miembros de la otra serie, con todos los cuales se halla en afinidad. El excluir, al presentarse, como un mantenerse más firme frente a otras posibilidades de combinación, que estarían fundadas en esto, aparecería, al ser transformado de este modo, en una intensidad tanto mayor, según la identidad ya demostrada de las formas de las magnitudes extensivas e intensivas. Como en aquellas dos formas donde la determinación de las magnitudes es una sola y la misma. Pero este trastrocarse de la forma unilateral de la magnitud extensiva también en la otra, la intensiva, no cambia en nada la naturaleza de la determinación fundamental, que es el único y mismo cuanto. De modo que, en efecto, no se hallaría puesto con esto ningún excluir, sino que podría verificarse, indiferente o solamente, una única combinación o bien igualmente una combinación indeterminada con respecto a la cuestión de cuántos tengan que ser sus miembros, solo con tal que las porciones que entraran de ellos fuesen correspondientes al cuanto requerido en conformidad a sus relaciones recíprocas. Sin embargo, la combinación, que llamamos también neutralización, no representa sólo la forma de la intensidad. El exponente es esencialmente una determinación de medida, y por lo tanto es exclusivo, los números han perdido, en este aspecto de comportamiento exclusivo, su continuidad o capacidad de fusionarse entre ellos, es el más o menos el que mantiene un carácter negativo, y la ventaja que tiene un exponente frente a otros, no permanece situada en la determinación de magnitud. Pero se presenta igualmente también este otro lado según el cual es indiferente a su vez para un momento el recibir de parte de una pluralidad de momentos contrapuestos a él el cuanto neutralizador, y recibirlo. De parte de cada uno según su determinación específica frente al otro. El comportamiento exclusivo y negativo padece al mismo tiempo este daño de parte del lado cuantitativo. Se haya puesto así un trastrocamiento del comportamiento indiferente, y solo cuantitativo, en uno cualitativo, y viceversa un traspaso del ser determinado específico a la relación meramente extrínseca, vale decir, una serie de relaciones que son hora de naturaleza meramente cuantitativa, ora relaciones específicas y medidas. Nota. Las sustancias químicas son los ejemplos más característicos de aquellas medidas que son momentos de medida, y que tienen solo en su comportamiento hacia otros lo que constituye su determinación. Los ácidos y los álcalis o bases en general aparecen como cosas inmediatamente determinadas en sí, pero antes bien como elementos incompletos de cuerpos, como componentes que realmente no existen para sí, sino que tienen esta existencia solo al eliminar su subsistencia aislada y combinarse con otro. La diferencia, además, por la cual están como independientes, no consiste en esta cualidad inmediata, sino en la especie y manera cuantitativa de su comportarse. Vale decir, que no se limita a la oposición química de ácidos y álcalis o bases en general, sino que está especificada en una medida de saturación y consiste en la determinación específica de la cantidad de las sustancias que se neutralizan. Esta determinación de cantidad con respecto a la saturación constituye la naturaleza cualitativa de una sustancia, la convierte en lo que es para sí, y el número que lo expresa es esencialmente uno entre múltiples exponentes para una unidad contrapuesta. Tal sustancia se halla en la llamada afinidad con alguna otra, en tanto esta relación siguiese siendo de naturaleza puramente cualitativa, una determinación sería, como en la relación del polo magnético o de la electricidad, sólo la negativa de la otra y ambos lados tampoco se mostrarían a la vez indiferentes uno frente al otro. Pero como la relación es también de naturaleza cuantitativa, cada una de estas sustancias es capaz de neutralizarse con múltiples y no se limita a una sola contrapuesta. No se relaciona solo al ácido y el álcali o base, sino ácidos y álcalis o bases recíprocamente. Se caracterizan ellos ante todo por su relación recíproca, y precisamente por el hecho de que un ácido, por ejemplo, precisa más que otro de un álcali para saturarse con él. Pero la independencia existente por sí se muestra en el hecho de que las afinidades se comportan de modo exclusivo, y una tiene ventaja sobre la otra cuando un ácido puede por sí entrar en una combinación con todos los alcalís y viceversa. La diferencia capital de un ácido frente a otro la constituye así el hecho de que éste tenga una afinidad más próxima que otro con una base, esto es la llamada afinidad electiva. Acerca de las afinidades químicas de ácidos y álcalis, se encontró la ley siguiente, que cuando dos soluciones neutras son mezcladas, con lo cual se produce una separación y, se engendran, así dos nuevas combinaciones, estos productos son igualmente neutros. De allí se sigue que las cantidades de dos bases alcalinas, que se precisan para la saturación de un ácido, son necesarias por la misma razón para la saturación de otro. En general, si se ha determinado para un álcali, tomado como unidad, la serie de los números proporcionales con las cuales los distintos ácidos los saturan, entonces esta serie es la misma para cada uno de los otros alcalis, solo que tienen que tomarse los distintos alcalis en proporciones diferentes entre ellos, y estos números nuevamente, por su parte, forman una serie precisamente constante de exponentes para cada uno de los ácidos contrapuestos, con tal que se refieran ellos también a cada ácido particular en la misma relación que a cada uno de los otros. Fischer ha sido el primero en señalar estas series en su simplicidad, en base a los trabajos de Richter. Véanse sus notas a la traducción del tratado de Bertollet, acerca de las leyes de la afinidad en la química, página. Y Bertolet, estatique chimique, part. Pag. 6. El querer examinar aquí el conocimiento tan ampliado en todo sentido, después que esto fue escrito por primera vez de los números proporcionales de las mezclas de los elementos químicos, sería una digresión también debido a que esta ampliación empírica, pero en parte aún solo hipotética, permanece encerrada dentro de las mismas determinaciones conceptuales. Pero pueden todavía agregarse algunas observaciones acerca de las categorías empleadas en esto, y además acerca de los puntos de vista de la afinidad electiva química misma y de su relación con lo cuantitativo, como acerca de la tentativa de fundamentarla en cualidades físicas determinadas. Sabido es que Bertollet modificó la representación general de la afinidad electiva mediante el concepto de la acción de una masa química. Esta modificación no tiene ningún influjo, esto hay que distinguirlo bien sobre las relaciones cuantitativas de las leyes químicas de saturación, pero el momento cualitativo de la afinidad electiva exclusiva, como tal, se halla no solo debilitado, sino más bien eliminado. Si dos ácidos actúan sobre un álcali, y aquel, de los ácidos, acerca del cual se dice que tiene con este una mayor afinidad, está presente también en el cuanto que es capaz de saturar el cuanto de la base, sigue solo esta saturación según la representación de la afinidad electiva, el otro ácido queda totalmente inactivo y excluido de la combinación neutra. En cambio, según aquel concepto de la acción de una masa química, cada uno de los dos es activo en una proporción que se compone de su cantidad presente y de su capacidad de saturación, o sea de la llamada afinidad. Las investigaciones de Bertollet han indicado las condiciones más exactas en que la actividad de la masa química se haya eliminada, y un ácido más fuertemente afín parece echar al otro más débilmente afín y excluir su acción, y de este modo ser activo en el sentido de la afinidad electiva. Mostró Bertollet que las condiciones o circunstancias en que se verifica aquella exclusión son algunas como la fuerza de cohesión, la insolubilidad en el agua de las sales formadas, y no la naturaleza cualitativa de los agentes como tal. Y estas condiciones, a su vez, pueden ser eliminadas en su acción por otras condiciones, por ejemplo por la temperatura. Al poner de lado estos obstáculos, la masa química entra íntegramente en acción, y lo que aparecía como un excluir puramente cualitativo, o sea, como una afinidad electiva, muestra consistir solo en modificaciones exteriores. Berzelius sería de manera preferente aquel a quien se debe escuchar ulteriormente acerca de este asunto pero en su tratado de química no establece nada particular y más determinado sobre el asunto. Son aceptados y repetidos al pie de la letra los puntos de vista de Bertollet, y solo provistos de la metafísica propia de una reflexión carente de crítica, cuyas categorías por lo tanto son lo único que se ofrece a una consideración más detallada. La teoría procede más allá de la experiencia, y en parte inventa representaciones sensibles tales como no se hallan dadas precisamente en la experiencia. En parte aplica determinaciones del pensamiento, y en ambos aspectos se hace objeto de la crítica lógica. Queremos pues ocuparnos de lo que se presenta en aquel mismo tratado, tomo tercero, es y sí sí Y, en la trad. Boller, páginas. y 6. Acerca de la teoría. Allí mismo se lee que, se imaginar que en un líquido mezclado uniformemente, cada átomo del cuerpo disuelto se haya rodeado por un igual monto de átomos del medio disolutivo y si múltiples sustancias son disueltas juntamente, deben dividirse entre sí los intersticios entre los átomos del medio disolutivo, de modo que, en una mezcla uniforme del líquido, se genere una tal simetría en las posiciones de los átomos, que todos los átomos de los cuerpos particulares se hallen en una posición uniforme en relación a los átomos de los otros cuerpos, por lo tanto puede decirse que la solución está caracterizada por la simetría en la posición de los átomos, tal como la combinación está caracterizada por las proporciones determinadas. Esto luego se aclara mediante un ejemplo de la combinación que se engendra a partir de una solución de un cloruro de cobre a la que se agrega ácido sulfúrico. Pero en este ejemplo no se muestra, por cierto, ni que existan átomos, ni que un monto de átomos de los cuerpos disueltos sean rodeados por átomos del líquido y que los átomos libres de los dos ácidos se coloquen en torno a los que permanecen en combinación con el óxido de cobre, ni que exista simetría en la colocación y posición, ni que existan intersticios entre los átomos, y menos aún que las sustancias disueltas se dividan entre sí los intersticios de los átomos del medio disolutivo. Esto significaría que las sustancias disueltas toman su colocación allí donde no hay un medio disolutivo, pues los intersticios de éste son los espacios vacíos de él, y por lo tanto que las sustancias disueltas no se encuentran en el medio disolutivo, sino fuera de él, aun cuando lo rodeen y se dispongan alrededor de él, o sean rodeadas por él, dispuesto alrededor de ellas, y por lo tanto es cierto que tampoco son disueltas por él. No se ve, pues, por qué se deban formar. Tales representaciones, que no se muestran en la experiencia, que enseguida se contradicen en lo esencial, y que por otro lado no son confirmadas de otra manera. Esto podría verificarse solo mediante la consideración de estas representaciones mismas, esto es mediante una metafísica que es lógica, pero mediante ésta se hayan confirmadas tan poco como mediante la experiencia. Al contrario. Por lo demás, Bercelius concede, como se dijo arriba, que las proposiciones de Bertollet no están en contra de la teoría de las proposiciones determinadas, agrega, por cierto, que tampoco están en contra de los puntos de vista de la filosofía corpuscular, esto es, de las representaciones, citadas arriba, de los átomos, del rellenamiento de los intersticios del líquido disolutivo mediante los átomos de los cuerpos sólidos, pero esta última metafísica, carente de fundamento, no. Tiene esencialmente nada que ver con las proporciones mismas de la saturación. Lo específico que se expresa en las leyes de la saturación, concierne por lo tanto solo a la multitud o cantidad de las unidades no átomos por sí mismas cuantitativas de un cuerpo con las que se neutraliza la unidad cuantitativa tampoco un átomo de otro cuerpo, diferente químicamente con respecto al primero. La diferencia consiste solo en estas diferentes proporciones. Cuando, pues, Bercelius, pese a que su teoría de las proporciones es en absoluto solo una determinación de cantidades, habla sin embargo también de grados de afinidad, por ejemplo página, donde explica la masa química de Bertollet como la suma de los grados de afinidad en relación a la cantidad presente del cuerpo activo, mientras que Bertollet emplea con coherencia la expresión, capacité de Sachareisian, cae con esto el mismo en la forma de una magnitud intensiva pero esta es la forma que constituye lo propio de la llamada filosofía dinámica, que el anteriormente ob. CIT, página, llama, la filosofía especulativa de ciertas escuelas alemanas, y rechaza enérgicamente a beneficio de la excelente, filosofía corpuscular. Declara allí, acerca de esta filosofía dinámica, que ella admite que los elementos en su unión química se compenetran, y que la neutralización consiste en esta mutua compenetración. Esto no significa nada más que el hecho de que las partículas químicamente diferentes, contrapuestas entre ellas como cantidades, se fusionan en la simplicidad de una magnitud intensiva, lo cual se manifiesta también como disminución de volumen. En cambio en la teoría corpuscular, deben también los átomos combinados químicamente mantenerse en los intersticios, vale decir, uno fuera del otro justa posición, y no tiene ningún sentido, en tal comportarse como una magnitud solo extensiva. O sea, un perpetuarse de cantidad el hablar de un grado de afinidad. Cuando en el mismo pasaje se alega que los fenómenos de las proporciones determinadas sobrevinieron sin ser previstos en absoluto por la concepción dinámica, se trataría solo de una circunstancia histórica exterior, aunque se prescinda del hecho de que las series estequiométricas de Richter fueron ya conocidas por Bertollet en el resumen de Fischer, y se citaron en la primera edición de esta lógica la cual muestra la nulidad de las categorías sobre las que reposa tanto la antigua como la pretendida nueva teoría corpuscular. Pero... Bercelius juzga de modo erróneo al decir que bajo el dominio, del punto de vista dinámico, deberían permanecer desconocidos, para siempre, los fenómenos de las proporciones determinadas, en el sentido de que aquel punto de vista no podría concordar con la determinación de las proporciones. Esta, en todo caso, es sólo una determinación de magnitud, indiferente con respecto a la forma extensiva o intensiva. De modo que también Bercelius, aun cuando adhiera a la primera forma, la de la cantidad, emplea él mismo la representación de los grados de afinidad. Al reducir de este modo la afinidad a la diferencia cuantitativa, se la ha eliminado como afinidad electiva, pero la exclusividad, que se verifica en ella, se reduce a circunstancias, esto es, a determinaciones, que aparecen como algo extrínseco a la afinidad, vale decir, a la cohesión, a la insolubilidad de las combinaciones que tuvieron lugar. Puede compararse con esta representación en parte el comportamiento, empleado, en la consideración de la acción de la gravedad, donde lo que compete en sí a la gravedad misma, es decir, el hecho de, que el péndulo movido pasa necesariamente al reposo por la acción de la misma gravedad, se toma solo como la circunstancia, presente al mismo tiempo, de la resistencia exterior del aire, del hilo, y se atribuye solo al rozamiento en lugar de atribuirlo a la gravedad. Aquí no origina ninguna diferencia para la naturaleza de lo cualitativo, que se halla en la afinidad electiva, que el mismo aparezca y se conciba en la forma de aquellas circunstancias, como condiciones suyas. Empieza, con lo cualitativo como tal, un nuevo orden, cuya especificación no es ya una diferencia solo cuantitativa. Ahora bien, sí, por lo tanto, se establece rigurosamente la diferencia de la afinidad química en una serie de relaciones cuantitativas, frente a la afinidad electiva, considerada, como, diferencia, de una determinación cualitativa que se introduce y en su comportamiento no coincide de ningún modo con aquel orden, cuantitativo, entonces esta diferencia se halla otra vez arrojada en una confusión completa por la manera en que se ha puesto en conexión, en la época moderna, el comportamiento eléctrico con el químico, y se ha disipado por completo la esperanza de alcanzar por medio de este principio, que debería ser más profundo, una explicación acerca de lo más importante, que es la relación de medida. Esta teoría, donde se identifican por completo los fenómenos de la electricidad y del quimismo, no debe, por referirse a lo físico y no solo a las relaciones de medida, tomarse aquí en una consideración más particular y solo debe mencionarse en razón de que se ve confundida por ella la diferencia de las determinaciones de medida. Por sí misma tiene que llamarse superficial, porque la superficialidad consiste en tomar como idéntico lo diferente, dejando a un lado la diferencia. Por lo tocante a la afinidad, aquí se la ha reducido a la neutralización de electricidades opuestas, al identificar los procesos químicos con los eléctricos, y además con los del fuego y la luz es casi cómico el encontrar la misma identificación de la electricidad y del quimismo expuesta o C.A.T., página. De la manera siguiente, vale decir que, los fenómenos eléctricos explican. Por cierto la acción de los cuerpos a mayor o menor distancia, su atracción anterior a la unión es decir, el comportamiento todavía no químico, y el fuego, que se engendra mediante esta unión, pero no nos dan ninguna explicación acerca de la causa de la unión de los cuerpos que perdura con fuerza tan grande después del anonadamiento del estado eléctrico opuesto. Es decir, que la teoría da la explicación, que dice, que la electricidad es la causa del comportamiento químico, pero la electricidad no da ninguna explicación acerca de lo que es químico en el proceso químico. Al reducir la diferencia química en general a la oposición de electricidad positiva y negativa, la diferencia recíproca de afinidad entre los agentes que caen del uno o del otro lado se halla determinada como el ordenamiento de dos series de cuerpos, electropositivos y electronegativos. Al identificar la electricidad y el quimismo según su determinación universal, ya se pasa por alto que la primera en general y su neutralización son fugaces y siguen siendo extrínsecas a la cualidad de los cuerpos, y el quimismo, en cambio, en su acción y especialmente en la neutralización, pone en juego toda la naturaleza cualitativa de los cuerpos y la altera. Igualmente fugaz es la oposición de lo positivo y negativo dentro de la electricidad, es tan inestable que depende de las menores circunstancias exteriores, y no puede compararse de ninguna manera con la determinación y constancia de la oposición de los ácidos, por ejemplo, frente a los metales. La variabilidad, que puede verificarse en este comportamiento químico por medio de acciones muy violentas, por ejemplo, de una temperatura elevada, no tiene ninguna comparación con la superficialidad de la oposición eléctrica. Y en cuanto a la otra diferencia, en el interior de la serie de cada uno de los dos lados, entre una constitución más o menos electropositiva o bien más o menos electronegativa, es por completo una diferencia, tan completamente insegura como carente de comprobación. Pero de estas series es de los cuerpos, según Berzelius, ob. C.I.T., página. y 6 debe engendrarse, según sus disposiciones eléctricas, el sistema electroquímico, al que entre todos corresponde de la manera mejor el dar una idea de la química. Ahora se hallan indicadas estas series, pero en la página. Se agrega, acerca de cómo están constituidas de hecho, que este es más o menos el orden de estos cuerpos, pero esta materia se halla tan poco investigada, que no puede todavía determinarse nada enteramente cierto con respecto a este orden relativo. Tanto los números proporcionales de aquella serie de afinidad primeramente realizada por Richter como la reducción muy interesante, establecida por Berzelius, de las combinaciones de dos cuerpos a la simplicidad de menos relaciones cuantitativas, son total y absolutamente independientes de aquella mezcla que debería ser electroquímica. Si en aquellas proporciones y en la extensión de ellas, conquistada a partir de Richter en todos los aspectos, el método experimental ha sido la verdadera estrella polar, entonces, tanto más contrasta por sí mismo con esto la mezcla de estos grandes descubrimientos con el vacío de la llamada teoría corpuscular, que yace fuera del camino de la experiencia. Solo este comienzo, que consiste en abandonar el principio de la experiencia, podía motivar el tomar todavía. Otra vez la inspiración, más especialmente iniciada por Richter, de establecer órdenes fijos de cuerpos electropositivos y electronegativos, que deberían al mismo tiempo tener un significado químico. La nulidad del fundamento, que se toma para la afinidad química en la oposición de cuerpos electropositivos y electronegativos, aun cuando esta fuese por sí y efectivamente más exacta de lo que es, se muestra ya ella misma en la vía experimental, lo cual, pues, lleva de nuevo a una inconsecuencia ulterior. Se admite en la página OV-CIT. Oh. Que dos llamados cuerpos electronegativos, como el azufre y el oxígeno, se combinan entre ellos de una manera más íntima que, por ejemplo, el oxígeno y el cobre, aunque este último es electropositivo. El fundamento para la afinidad, basado en la oposición universal de electricidad positiva y negativa, debe con esto, frente a un simple más o menos, reducirse aquí dentro de una única y misma serie de determinaciones eléctricas. Se concluirá de esto, ahora, que el grado de afinidad de los cuerpos no dependería, pues, Sólo de su específica unipolaridad, no importa aquí con cuál hipótesis se vincule esta determinación, aquí ella vale solo por el disyuntivo, o, o, del positivo y del negativo. El grado de afinidad debería derivarse principalmente de la intensidad de su polaridad en general. Aquí, por lo tanto, la consideración de la afinidad traspasa más precisamente a la relación de afinidad electiva, la que sobre todo nos ocupa. Veamos que es por lo tanto lo que resulta ahora para esta. Al admitir enseguida Ibidem, página. Que el grado de esta polaridad, cuando ésta no existe simplemente en nuestra representación, parece no ser una cualidad constante, sino depender mucho de la temperatura, se haya indicado como resultado, de acuerdo con todo esto, no solo que cada efecto químico es según su fundamento un fenómeno eléctrico, sino también que lo que parece ser un efecto de la llamada afinidad electiva, se produce solo por vía de una polaridad eléctrica presente en ciertos cuerpos con más fuerza que en otros. Como conclusión del enredarnos en representaciones hipotéticas, que ha continuado hasta ahora, permanecemos pues en la categoría de una intensidad más fuerte, que es el mismo, punto de vista, formal que la afinidad electiva en general, y esta, por el hecho de hallarse colocada en una intensidad más fuerte de polaridad eléctrica, no lleva en nada más allá que lo que antes llevaba hacia un fundamento físico pero aun lo que aquí debe determinarse como mayor intensidad específica será reducido luego solo a las modificaciones ya citadas indicadas por Bertollet. El mérito y el renombre de Berzelius, debido a su doctrina de las proporciones extendida a todas las relaciones químicas, no podría ser por sí mismo un motivo para abstenerse de mostrar al desnudo la teoría citada, pero un motivo más urgente para hacerlo debe ser la circunstancia que tal mérito, conquistado en un sector de la ciencia suele convertirse, como para Newton, en una autoridad en favor de un edificio de falsas categorías, puesto en conexión con aquel, mérito, y que precisamente tal metafísica es la que presenta y continúa expresándose con la mayor pretensión. Fuera de las formas de la relación de medida, que se refieren a la afinidad química y a la afinidad electiva, pueden considerarse aún otras, con respecto a las cantidades que se califican en un sistema. Los cuerpos químicos forman, Respecto a la saturación, un sistema de relaciones, la saturación misma reposa en la proporción determinada en que se combinan las cantidades de ambos lados, que tienen una, frente a la otra una existencia material particular. Pero se dan también relaciones de medida, cuyos momentos son inseparables, y no pueden presentarse en una existencia propia mutuamente distinta. Son estas las que anteriormente se llamaron medidas inmediatas e independientes, y son representadas en los pesos específicos de los cuerpos. Son dentro de los cuerpos, una relación del peso con el volumen, el exponente de relación, que expresa la determinación de un peso específico a diferencia de otros, es solo un cuanto determinado de comparación, una relación extrínseca a ellos, en una reflexión extrínseca, que no se basa en un propio comportamiento cualitativo para con una existencia contrapuesta se presentaría el problema de conocer los exponentes de relación de la serie de los pesos específicos como un sistema fundado en una regla, que especificara una pluralidad meramente aritmética en una serie de nudos armónicos. La misma exigencia se verificaría para el conocimiento de las citadas series químicas de afinidad. Pero la ciencia a fin de alcanzar esto tiene que ir todavía tan lejos como para concebir en un sistema de medidas los números de las distancias de los planetas del sistema solar. Los pesos específicos si bien parecen primeramente no tener entre ellos ninguna relación cualitativa, entran sin embargo igualmente en tal relación cualitativa. Cuando los cuerpos se combinan químicamente, o también solo se amalgaman o se incorporan mutuamente sin somatisiert, se muestra igualmente una neutralización de los pesos específicos. Se indicó anteriormente el fenómeno por el cual el volumen, aun de la mezcla de materias que verdaderamente permanecen indiferentes una respecto a la otra en la relación química, no es de la misma magnitud que la suma de los volúmenes de las mismas materias antes de la mezcla. Ellas modifican en esta mezcla mutuamente el cuanto de la determinación con que entran en la relación, y se manifiestan de este modo como comportándose recíprocamente de manera cualitativa. Aquí el cuanto del peso específico no se muestra simplemente como un número de comparación fijo, sino como un número proporcional, que puede desplazarse, y los exponentes de la mezcla dan una serie de medidas, Cuyo progreso está determinado por un principio distinto del de los números proporcionales de los pesos específicos, que se combinan entre ellos. Los exponentes de estas relaciones no son determinaciones de medida exclusivas, su progreso es un progreso continuo, pero contiene en sí una ley que especifica, y que es diferente de la ley de las relaciones que progresan formalmente y donde se combinan las cantidades, y vuelve aquel progreso inconmensurable con este. Línea nodal de las relaciones, o razones, de medida. La última determinación de la relación de medida fue que esta, como relación específica, es exclusiva el excluir compete a la neutralidad como unidad negativa de momentos diferentes. Para esta unidad existente para sí, esto es para la afinidad electiva, no resultó ningún principio ulterior de especificación con respecto a su relación con las otras neutralidades. Esta especificación queda solo en la determinación cuantitativa de la afinidad en general según la cual son cantidades determinadas las que se neutralizan, y con esto se contraponen a otras relativas afinidades electivas de sus momentos. Pero además, debido a la determinación cuantitativa fundamental, se continúa la afinidad electiva exclusiva aún en las neutralidades diferentes de ella, y esta continuidad no es sólo relación extrínseca de las diferentes relaciones de neutralidad, como una comparación, sino que la neutralidad como tal tiene en ella una separabilidad, en tanto aquellos, elementos, de cuya unidad se ha engendrado, entran en relación como Olgous independientes, cada uno como indiferente, con este o con otros de la serie contrapuesta, si bien para combinarse en cantidades diferentes específicamente determinadas. Por esto ocurre que esta medida, que en sí misma reposa en una tal relación, se haya afectada por su propia indiferencia, es algo en sí mismo extrínseco, y variable en su referencia a sí mismo. La referencia así de la medida de relación es diferente de su exterioridad y variabilidad, consideradas, como lado cuantitativo suyo, es, como referencia así frente a este, lado cuantitativo, una base existente, cualitativa, un substrato permanente material, que al mismo tiempo que es la continuidad de la medida en su exterioridad consigo misma, debería contener en su cualidad aquel principio de especificación de esta exterioridad. Ahora bien, la medida exclusiva, según esta determinación más exacta, al ser exterior así en su ser para sí, se rechaza de sí misma, se pone cual una otra relación solo cuantitativa, tanto como una tal otra relación, que es a la vez otra medida, se halla determinada como unidad que especifica en sí misma, y que produce en sí relaciones de medida. Estas relaciones son diferentes de la recién, mencionada, especie de las afinidades, donde un independiente se refiere a independientes de otra cualidad y a una serie de tales, ellas ocurren en un único y mismo substrato, dentro de los mismos momentos de la neutralidad. La medida al rechazarse de sí misma se determina hacia otras relaciones, diferentes solo cualitativamente, que forman igualmente afinidades y medidas, alternándose con tales relaciones, que solo quedan diferencias cuantitativas. Ellas forman de tal manera una línea nodal de medidas, en una escala de más y menos. Se presenta una relación de medida una realidad independiente que es cualitativamente distinta de otras. Un tal ser para sí, por ser al mismo tiempo esencialmente una relación de cuantos, se haya abierto a la exterioridad y a la variación del cuanto, tiene una amplitud, dentro de la cual permanece indiferente respecto a esta variación, y no cambia su cualidad. Pero se introduce un punto de esta variación de lo cuantitativo, en que la cualidad cambia, y el cuanto se muestra como especificante, de modo que la relación cuantitativa variada sea trastrocado en una medida, y con esto en una nueva cualidad, un nuevo algo. La relación que se ha introducido en lugar de la primera, se halla determinada por esta, en parte según la mismidad cualitativa de los momentos que están en, relación de, afinidad, en parte según la continuidad cuantitativa. Pero cuando la diferencia afecta este aspecto cuantitativo, el nuevo algo se comporta de manera indiferente frente al anterior, su diferencia es la diferencia exterior del cuanto. El nuevo algo, por lo tanto, no ha salido del anterior, sino inmediatamente de sí mismo, esto es, de la unidad especificativa interna, todavía no ingresada en la existencia. La nueva cualidad o el nuevo algo se haya sometido al mismo proceso de variación, y así a continuación al infinito. Cuando el proceso progresivo de una cualidad está en la constante continuidad de la cantidad, las relaciones que se aproximan a un punto calificativo, consideradas cuantitativamente, difieren solo por el más y el menos. La variación, en este aspecto, es una variación gradual. Pero la gradualidad se refiere solo a lo exterior de la variación, no a lo cualitativo de ella, la relación cuantitativa anterior, que se halla infinitamente cerca de la siguiente, es sin embargo, otra existencia cualitativa. En el aspecto cualitativo, por lo tanto, el proceder meramente cuantitativo de la gradualidad, que no es en sí misma de ningún modo un límite se haya absolutamente interrumpido, y puesto que la nueva cualidad que se introduce, considerada, en su relación puramente cuantitativa, es otra indeterminada frente a la que desaparece, o sea, una, cualidad, indiferente, el traspaso representa un salto, las dos, cualidades, se hayan puestas una frente a la otra como completamente extrínsecas. Con gusto se intenta hacer concebible una variación por medio de la gradualidad del traspaso. Pero la gradualidad es, al contrario, precisamente la variación sólo indiferente, lo opuesto de lo cualitativo. En la gradualidad se halla más bien eliminada la conexión entre las dos realidades, sean ellas tomadas como situaciones o bien como cosas independientes. Se postula que ninguna sea el límite de la otra, sino que la una sea extrínseca en absoluto a la otra, y con esto se haya apartado precisamente lo que es necesario para comprender, aun cuando sin embargo se exija tampoco para este fin. Nota. El sistema de los números naturales muestra ya una tal línea nodal de momentos cualitativos, que comparecen en el progreso meramente exterior. Por un lado es un simple ir y venir cuantitativo, un agregar y sustraer continuo, de modo que cada número tiene con su antecedente y siguiente la misma relación aritmética que la que tiene cada uno de estos con el antecedente y siguiente suyo. Pero los números, que se engendran de este modo, tienen también una relación específica con otros antecedentes o siguientes, que es la de ser o un cierto múltiplo de uno de ellos, expresado como un número entero, o bien una potencia o una raíz. En las relaciones musicales se introduce una relación armónica, en la escala del progresar cuantitativo, mediante un cuanto, sin que este cuanto tenga por sí mismo en la escala, con su antecedente y siguiente, una relación diferente de la que estos tienen con sus antecedentes y siguientes mientras que los tonos siguientes parecen alejarse siempre más del tono fundamental, o que los números parecen, por vía del progresar aritmético, volverse cada vez más diferentes, se presenta más bien de una vez un retorno, un acorde repentino, que no se hallaba cualitativamente preparado por lo antecedente inmediato, sino que aparece como un actio distance, acción a distancia, como una referencia hacia algo lejano. La progresión en relaciones simplemente indiferentes que no cambian la realidad específica anterior, o bien no forman en general ninguna realidad, se interrumpe de una vez, y mientras ella se continúa de la misma manera en el sentido cuantitativo, irrumpe con un salto una relación específica. En las combinaciones químicas se presentan tales nudos y saltos, en la variación progresiva de las relaciones de mistión, que dos sustancias forman, en puntos particulares de la escala de mistión, productos que muestran cualidades particulares. Estos productos no se diferencian mutuamente solo por un más o un menos, ni ya están presentes, aunque, solo en un grado algo más débil, con las relaciones que se hallan cerca de las relaciones nodales, sino que están precisamente vinculados con tales puntos. Por ejemplo, las combinaciones del oxígeno y del azoe dan los diferentes óxidos de azoe y ácidos nítricos, que se producen solo en determinadas relaciones cuantitativas de la mistión, y tienen esencialmente cualidades diversas de modo que en las relaciones de mistión intermedias no se produce ninguna combinación de existencias específicas. Los óxidos metálicos, por ejemplo el óxido de plomo, se forman en ciertos puntos cuantitativos de la oxidación, y se diferencian por los colores y otras cualidades. No traspasan gradualmente uno al otro, las relaciones intermedias entre aquellos nudos no dan ninguna existencia neutral, ninguna específica. Sin haber pasado por grados intermedios, una combinación específica, que reposa en una relación de medida y tiene cualidades propias. O bien el agua, cuando varía su temperatura, no se vuelve por eso solo menos caliente, sino que pasa por los estados de sólido, de fluidez líquida y de fluidez elástica. Estos diferentes estados no se introducen gradualmente, sino que precisamente el simple progresar gradual de la variación de temperatura se halla de una vez interrumpido y detenido por estos puntos, y la introducción de otro estado es un salto. Todo nacimiento y muerte, en lugar de ser una gradualidad progresiva, son antes bien una interrupción de ella, y un salto desde la variación cuantitativa hacia la cualitativa. Ningún salto se da en la naturaleza, se dice, y la representación ordinaria, cuando debe concebir un nacer o perecer, cree, como se recordó, haberlo comprendido al representárselo como un aparecer o desaparecer gradual pero se ha mostrado que las variaciones del ser en general no son solo el traspasar de una magnitud a otra magnitud, sino un traspaso de lo cualitativo a lo cuantitativo y viceversa, un devenir otro, que es un interrumpirse de lo gradual, y el surgir del un otro cualitativo, frente a la existencia antecedente. El agua no se convierte en dura poco a poco por el enfriamiento, de modo que se vuelve viscosa y gradualmente se endurece hasta llegar a la consistencia del hielo, sino que es dura de una vez, ya con toda la temperatura del punto de congelación, si está en reposo, puede conservar todavía su fluidez y una pequeña sacudida la lleva al estado de dureza. Como base de la gradualidad del nacimiento se halla la representación de que lo que nace está presente ya en forma sensible o en general en forma real, y que sólo debido a su pequeñez no es todavía perceptible. De igual modo, en la gradualidad del desaparecer, se halla la representación de que el no ser o lo otro que se introduce en su lugar, están igualmente presentes aunque no sean todavía observables, y, están, presentes sin duda no en el sentido de que lo otro esté contenido en sí en lo otro presente, sino que está presente el como existencia, aunque no es observable. Con esto se elimina el nacer y el perecer en general, o sea, lo en sí, lo interior en que algo está antes de su existencia, se cambia en una pequeñez de la existencia exterior, y la diferencia esencial, o diferencia de concepto se cambia en una diferencia exterior, de pura magnitud. El hacer comprensible un nacer o perecer por medio de la gradualidad de la variación, tiene en sí el aburrimiento propio de la tautología, tiene ya listo previamente todo lo que nace o perece, y convierte la transformación en una simple variación de una diferencia exterior, por ello, en efecto, la explicación, es solo una tautología. La dificultad, para el intelecto que quiere concebir de tal modo, se halla en el traspaso cualitativo de algo a su otro en general y a su opuesto, en cambio el intelecto se representa ilusoriamente la identidad y la variación como identidad y variación indiferentes y extrínsecas de lo cuantitativo. En el dominio moral, si se lo considera en la esfera del ser, se verifica el mismo traspaso de lo cuantitativo a lo cualitativo, y diferentes cualidades parecen fundamentarse en diferencias de magnitud. Hay un más y menos, por el cual se supera la medida de la liviandad, y se presenta algo totalmente distinto, esto es, el crimen, por el cual el derecho pasa a ser lo injusto y la virtud el vicio. Así también los estados adquieren, por su diferencia de magnitud, un carácter cualitativo diferente, aun cuando lo demás se considere igual. Leyes y constitución se vuelven algo diferentes, cuando el territorio del estado y el número de los ciudadanos se amplían. El estado tiene una medida de su magnitud, y al ser impulsado más allá de esta, por falta de firmeza se quiebra en sí misma bajo la misma constitución, la que en condiciones algo diferentes había constituido su felicidad y su fuerza. Lo desmesurado o lo carente de medida. La medida exclusiva queda afectada, en su mismo ser para sí realizado, por el momento de una existencia cuantitativa, y por lo tanto capaz de ascenso y descenso en la escala del cuanto, en la que varían las relaciones. Algo, o una cualidad como la que reposa en tales relaciones, se haya empujado más allá de sí mismo en lo carente de medida, y se pierde por vía de la simple variación de su magnitud. La magnitud es el carácter con que una existencia puede ser concebida con la apariencia de genuinidad, y por cuyo medio puede ser destruida. Lo desmesurado abstracto es el cuanto en general como carente de sentido en sí mismo y como determinación solo indiferente, por la cual no padece variación la medida. En la línea nodal de las medidas esta, determinación, se haya puesta a la vez como especificativa, aquel desmesurado abstracto se eleva a determinación cualitativa, la nueva relación de medida, a la que traspasa lo que estaba presente al comienzo, es un desmesurado con respecto a este, pero, en el mismo, es igualmente una cualidad existente por sí. De este modo se haya puesto el mutuo alternarse de existencias específicas y este mismo, alternarse está puesto, con relaciones que permanecen simplemente cuantitativas, y así a continuación al infinito. Lo que está presente, por lo tanto, en este traspaso, es tanto la negación de las relaciones específicas, como la negación del progreso cuantitativo, esto es, el infinito existente por sí. La infinitud cualitativa, tal como se halla en la existencia, era el irrumpir del infinito en lo finito, como traspaso inmediato y el desaparecer de lo más acá en su más allá. En cambio, la infinitud cuantitativa es ya, según su determinación, la continuidad del cuanto, una continuidad del mismo más allá de sí mismo. Lo finito cualitativo se convierte en infinito, lo finito cuantitativo es su propio más allá en sí mismo, e indica más allá de sí. Pero esta infinitud de la especificación de la medida pone tanto lo cualitativo como lo cuantitativo como eliminándose mutuamente, y con esto pone la primera e inmediata unidad de ellos, que es la medida en general como vuelta en sí misma y con esto mismo como puesta. Lo cualitativo, que es, una existencia específica, traspasa a otra existencia específica, de modo que solo se presenta un cambio en la determinación de magnitud de una relación, el cambio de lo cualitativo mismo en otro cualitativo se halla por lo tanto puesto como un cambio, extrínseco e indiferente, y como un coincidir consigo mismo, por otro lado lo cuantitativo se elimina como trastrocándose en cualitativo, es decir, el ser determinado en sí y por sí. Esta unidad que se continúa así en sí misma en su intercambio de las medidas, es la materia, la cosa, que permanece subsistiendo de veras, independiente. Lo que está presente, pues, es, una única y misma cosa, que está puesta como base en sus diferenciaciones y como permanente. Ya en el cuanto en general empieza este separarse del ser con respecto a su determinación, algo es grande como indiferente respecto a su determinación existente. En la medida, la cosa misma es ya. En sí unidad de lo cualitativo y lo cuantitativo, unidad, de los dos momentos, que dentro de la esfera universal del ser constituyen la diferencia, y de los cuales el uno está más allá del otro, el substrato permanente tiene de esta manera ante todo en sí mismo la determinación de infinitud existente. Esta mismidad del substrato está puesta de manera que las independencias cualitativas, en que se ve rechazada la unidad determinativa de la medida, consiste solo en diferencias cuantitativas, de modo que el substrato se continúa en este su diferenciarse. En el progreso infinito de la serie nodal está puesta la continuación de lo cualitativo en el progresar cuantitativo, como en una variación indiferente, pero está puesta a la vez la negación, contenida en esto, de lo cualitativo y con esto al mismo tiempo la de la exterioridad simplemente cuantitativa. El indicar cuantitativo más allá de sí a un otro como otro cuantitativo, perece en el levantarse de una medida de relación, de una cualidad, y el traspasar cualitativo se elimina precisamente porque la nueva cualidad misma es solo una relación cuantitativa. Este traspasar de lo cualitativo y lo cuantitativo uno al otro se presenta en el terreno de su unidad, y el significado de este proceso es sólo la existencia, el indicar o poner que en la base de este proceso, se haya un substrato tal que es la unidad de ellos, cualitativo y cuantitativo. En la serie de las relaciones de medida independientes, los miembros unilaterales de la serie son de modo inmediato holgouts cualitativos, por ejemplo, los pesos específicos o las sustancias químicas, las básicas o alcalinas y las ácidas, y por lo tanto las neutralizaciones de ellos entre las cuales hay que comprender también las combinaciones de sustancias de pesos específicos diferentes son relaciones de medida independientes y hasta exclusivas, o sea, totalidades mutuamente indiferentes. De existencias que están por sí. Ahora bien, Tales relaciones están determinadas solo como nudos de un único y mismo substrato. Con esto las medidas y las independencias puestas con ellas, se rebajan a estados. La variación es solo alteración de un estado, y lo que traspasa se haya puesto como lo que permanece el mismo en este, traspasar. Para contemplar de una mirada la determinación progresiva que ha recorrido la medida, pueden sintetizarse los momentos de ella de manera que la medida ante todo sea la unidad, inmediata ella misma, de la cualidad y la cantidad, como un cuanto ordinario, pero que es específico. Por esto, como determinación de cantidad que se refiere no a otro, sino a sí misma, es esencialmente relación. Por lo tanto, contiene además sus momentos como eliminados e inseparados, y como siempre en un concepto, la diferencia está en ella de manera que cada uno de sus momentos es, el mismo, unidad de lo cualitativo y lo cuantitativo. Esta diferencia, que de tal modo es real, genera una multitud de relaciones de medida, que, como totalidades formales, son independientes en sí. Las series que forman los lados de estas relaciones, son el mismo orden constante para cada miembro singular que, como perteneciente a un lado, se refiere a la serie total contrapuesta. Este, orden constante, como simple orden y unidad todavía totalmente exterior, se muestra sin duda como inmanente. Unidad especificativa de una medida existente por sí. Distinta de sus especificaciones, pero el principio especificativo no es todavía el concepto libre, que solamente da a sus diferencias una determinación inmanente, sino que el principio es ante todo solo substrato, o sea una materia, para cuyas diferencias se presenta, a fin de que se hallen como totalidades, vale decir, que tengan en sí la naturaleza del substrato que permanece igual a sí mismo, solo la determinación cuantitativa. Extrínseca, que se muestra a la vez como diferencia de cualidad. La determinación de medida, en esta unidad del substrato consigo mismo, es una determinación, eliminada, y su cualidad es un estado determinado por medio del cuanto, un estado extrínseco, este proceso es tanto la determinación progresiva realizada de la medida, como la del rebajarse de ella a un momento. Tercer capítulo. El devenir de la esencia. La indiferencia absoluta. El ser es la equivalencia abstracta para la cual se empleó la expresión indiferencia, puesto que debía pensársela por sí como ser, donde no debe hallarse todavía ninguna especie de determinación. La pura cantidad es la indiferencia por cuanto es capaz de todas las determinaciones, pero de manera que éstas le son extrínsecas, y ella no tiene en sí ninguna conexión con ellas, pero la indiferencia, que puede llamársela indiferencia absoluta, es la que se media a sí misma consigo hacia una simple unidad por medio de la negación de todas las determinaciones del ser, de la cualidad y la cantidad y de la unidad primeramente inmediata de ellas que es la medida. La determinación está en ella todavía solo como un estado, es decir, como un cualitativo extrínseco, que tiene por substrato la indiferencia. Pero lo que se determinó así como cualitativo extrínseco, es solo algo que desaparece, y por ser tan extrínseco frente al ser, lo cualitativo, como lo opuesto de sí mismo, es sólo lo que se elimina. De esta manera la determinación se halla todavía solo puesta en el substrato como un diferenciar vacuo. Pero precisamente este diferenciar vacuo es la indiferencia misma como resultado. Y por cierto que así es esta lo concreto, lo mediado consigo en sí mismo por medio de la negación de todas las determinaciones del ser. Por ser mediación, contiene ella la negación y la relación, y lo que se llama estado es un distinguir inmanente a ella y que se refiere a sí precisamente la exterioridad y el desaparecer de esta convierten la unidad del ser en indiferencia y está por lo tanto dentro de esta que de tal modo deja de ser solo substrato y de estar en ella misma de ser solo abstracta la indiferencia como razón inversa de sus factores hay que ver ahora cómo esta determinación de la indiferencia está puesta en sí misma y por lo tanto como existente para sí la reducción de las relaciones de medida que valen ante todo como independientes fundamenta un único substrato de ellas. Esta es la continuación de ellas una en la otra, y con esto lo inseparable e independiente que está presente todo en sus diferencias. Para estas diferencias están presentes las determinaciones que ella contiene, la cualidad y la cantidad, y todo depende solo de cómo éstas se hallan. puestas en ella. Pero esto se ve determinado por el hecho de que el substrato está puesto ante todo como resultado y como la mediación en sí, pero esta, mediación, no está así todavía puesta como tal, en él, por lo cual él es ante todo substrato, y con respecto a la determinación está como la indiferencia. La diferencia, pues, es en él esencialmente ante todo la, diferencia, solo cuantitativa, extrínseca, y hay dos cuantos diferentes de un substrato único y el mismo, que de este modo sería la suma de ellos, y por lo tanto determinado el mismo como cuanto. Pero la indiferencia no es esta medida fija, el límite absoluto existente en sí, sino en relación con aquellas diferencias, de modo que no sería ella en sí misma un cuanto y de cierta manera, como suma o también como exponente, se pondría en contra de otras, ya sean sumas o indiferencias. Es sólo la determinación abstracta la que cae en la indiferencia, los dos cuantos, a fin de ser puestos en ella como momentos, son variables, indiferentes, mayores o menores uno respecto al otro. Pero limitados por el límite firme de su suma, se comportan a la vez no de manera extrínseca, sino negativa uno frente al otro, lo cual es ahora la determinación cualitativa en que están entre ellos, se hallan, pues, en una relación, o razón, inversa entre ellos. Esta se diferencia de la anterior relación inversa formal, porque aquí el todo es un substrato real, y cada uno de los dos lados está puesto como si debiera ser el mismo en sí este todo. Según la determinación cualitativa indicada, Está presente además la diferencia como de dos cualidades, de las cuales una queda eliminada por la otra, pero es inseparable de la otra, en tanto está contenida, con la otra, en una única unidad, y la constituye. El substrato mismo, como indiferencia, es igualmente en sí la unidad de las dos cualidades, cada uno de los lados de la relación, por lo tanto, contiene igualmente a ambos en sí, y se haya diferenciado solo por el más de una cualidad y el menos de la otra, e inversamente, una cualidad es solo la que predomina en un lado por su cuanto, y la otra en el otro, lado. Cada lado, pues, es en sí mismo una relación o razón inversa, esta relación vuélvese formal en los distintos lados. Estos lados mismos se continúan a sí mismos uno en el otro también según sus determinaciones cualitativas, cada una de las cualidades se refiere a sí misma en la otra, y en cada uno de los dos lados se halla solo en un cuanto diferente. Su diferencia cuantitativa es aquella indiferencia, según la cual ellos se continúan uno en otro, y esta continuación está como mismidad de las cualidades en cada una de las dos unidades. Pero los lados, cada uno como conteniendo la totalidad de las determinaciones, y por lo tanto la indiferencia misma, están puestos así a la vez uno frente al otro como independientes. El ser, ahora, considerado como esta indiferencia, es el ser determinado de la medida, no ya en su inmediación, sino el mismo, ser determinado, de la manera desarrollada recién indicada, la indiferencia, como el que en sí es el todo de las determinaciones del ser, que se han disuelto en esta unidad. Igualmente es el ser determinado, como totalidad de la realización puesta, en que los momentos. Mismos son la totalidad existente en sí de la indiferencia, por la cual se hayan sostenidos como por su unidad. Pero puesto que la unidad se mantiene firme solo como indiferencia, y por lo tanto solo como en sí, y que los momentos no son determinados todavía como existentes por sí, vale decir no eliminándose todavía en sí mismos uno por medio del otro, para reducirse, a unidad, así con esto se presenta en general la indiferencia de ellos mismos frente a sí, como su determinación desarrollada. Hay que considerar ahora más de cerca este independiente inseparable. Es inmanente en todas sus determinaciones y permanece en ellas en la unidad consigo mismo, no perturbada por aquellas, pero, como la totalidad en sí, tiene de modo permanente las determinaciones, que son eliminadas en ella, pero solo asomándose en ella sin fundamento, lo en sí de la indiferencia y este su ser determinado están sin vinculación, las determinaciones se muestran en ella de modo inmediato, ella está toda en cada una de aquellas, cuya diferencia se halla por lo tanto puesta. Ante todo como una, diferencia, eliminada, y por ende como cuantitativa, pero precisamente por esto, no como el rechazarse suyo de sí misma, ni ella como determinante de sí misma, sino sólo como la que está y deviene determinada extrínsecamente. Los dos momentos están en relación inversamente cuantitativa: un ir y venir en la magnitud, el que no se haya determinado por la indiferencia, que es precisamente la equivalencia de este ir y venir, sino, pues, sólo extrínsecamente. Hay una indicación hacia un otro, que está fuera de ellos, v donde está el determinar. Lo absoluto como indiferencia, tiene en este aspecto la segunda falta de la forma cuantitativa, esto es, que la determinación de la diferencia no está determinada por el mismo, tal como tiene la primera, falta, en esto, que en él las diferencias sólo se presentan en general, es decir, que el poner de él mismo es algo inmediato, no en su mediación consigo mismo. La determinación cuantitativa de los momentos, que ahora son lados de la relación, constituye esta manera de su subsistir su existencia se halla, por esta indiferencia, sustraída al traspasar de lo cualitativo. Pero ellos tienen un subsistir diferente de esta existencia suya, un subsistir existente en sí, por cuanto son en sí la indiferencia misma, y cada uno es el mismo la unidad de las dos cualidades en que se divide el momento cualitativo. La diferencia de los dos lados se limita a esto, que una de las dos cualidades se haya puesta en un lado con un más y en el otro con un menos, y la otra por lo tanto inversamente. Así cada lado es en sí la totalidad de la indiferencia. Cada una de las dos cualidades, tomada singularmente por sí, queda siendo igualmente la misma suma, que es la indiferencia, se continúa desde un lado en el otro, y no se halla limitada por el límite cuantitativo, que de este modo se ve puesto en ella. En esto las determinaciones llegan a una oposición inmediata, que se desarrolla en contradicción, lo cual tenemos que ver ahora. Precisamente cada cualidad, dentro de cada lado, Entra en relación con la otra, y sin duda de manera tal que, como se determinó, también esta relación debe ser solo una diferencia cuantitativa. Si las dos cualidades son independientes, tomadas a la manera de materias sensibles, independientes una de otra, entonces se disuelve toda la determinación de la indiferencia, la unidad y totalidad de ésta serían nombres vacíos. Pero ellas son más bien determinadas, al mismo tiempo, de modo que son comprendidas en una única unidad, y son inseparables, cada una tiene sentido y realidad en esta única relación cualitativa hacia la otra. Pero ahora, debido a que su cuantitatividad es absolutamente de esta naturaleza cualitativa, cada una llega sólo tan lejos como la otra. Si fueran diferentes como cuantos, la una iría más allá que la otra, y tendría en su más una existencia indiferente que la otra no tendría. Pero en su relación cualitativa, cada una está solo en tanto está la otra. De aquí se sigue que ellas están en equilibrio, y que cuanto más aumentara o disminuyera la una, la otra igualmente y en la misma razón se reduciría o acrecentaría. De acuerdo a su relación cualitativa, por lo tanto, no se puede llegar a ninguna diferencia cuantitativa, ni a ningún, más de una cualidad. El más por el cual uno de los momentos que están en relación se hallaría más allá del otro, sería sólo una determinación inestable, o sea, este, más, sería solo otra vez lo otro mismo, pero en esta igualdad de ambos, ninguno de ellos está presente, pues su existencia debería fundamentarse solo en la desigualdad de sus cuantos. Cada uno de estos, que deben ser factores, desaparece, tanto porque debe estar más allá de lo otro, como porque debe serle igual. Aquel desaparecer se muestra en que, al partir de la representación cuantitativa, se perturba el equilibrio y se toma uno de los factores mayor que el otro, Así se hayan puestos el eliminarse de la cualidad del otro y su falta de estabilidad, el primero, de los factores, se vuelve preponderante, y el otro se reduce con velocidad acelerada y se haya oprimido por el primero, y este por ende se convierte en el único independiente. Pero con esto ya no existen dos específicos y dos factores, sino solo el único todo. Esta unidad, puesta así como la totalidad del determinar, tal como ella misma está determinada en esto como indiferente, es la contradicción por todos lados, tiene que ser puesta, por lo tanto, de manera que por ser esta contradicción que se elimina a sí misma, sea determinada para ser la independencia existente por sí, que tiene por resultado y verdad no ya solo la unidad indiferente, sino la unidad que es, de modo inmanente en ella, negativa y absoluta, vale decir, que es la esencia. Nota. La relación de un todo que debe tener su determinación en la diferencia de magnitud de factores cualitativamente determinados uno frente al otro, se halla empleada en el movimiento elíptico de los cuerpos celestes. Este ejemplo muestra, ante todo, solo dos cualidades en relación inversa entre ellas, y no dos lados, cada uno de los cuales sería el mismo la unidad de ambos y su relación inversa. En la firmeza del fundamento empírico, se pasa por alto la consecuencia a la cual lleva la teoría introducida en el mismo, fundamento, vale decir, la destrucción del hecho que está en el fondo, o bien si se mantiene firme, como corresponde, este, hecho, la de manifestar la vacuidad de la teoría frente al mismo, hecho. La ignorancia de tal consecuencia deja subsistir pacíficamente, uno al lado de la otra, el hecho y la teoría que lo contradice. El simple hecho consiste en que, en el movimiento elíptico de los cuerpos celestes, su velocidad se acelera cuando se acercan al perielio y disminuye cuando se acercan al afelio. El aspecto cuantitativo de este hecho ha sido determinado exactamente, mediante la incansable diligencia de la observación, y se lo ha reducido luego a su simple ley y fórmula, de modo que se ha proporcionado todo lo que hay que exigir de verdad en la teoría. Pero esto no pareció suficiente al intelecto reflexivo. Para la llamada explicación del fenómeno y de su ley, se han supuesto una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga, como momentos cualitativos del movimiento en la línea curva. La diferencia cualitativa de ellas consiste en la oposición de la dirección, y en el sentido cuantitativo, la diferencia, consiste en que, dado que están determinadas y como desiguales, la una debe aumentar y la otra disminuir y viceversa, además luego la relación debe también invertirse a su vez y después que la fuerza centrípeta por un cierto tiempo ha aumentado mientras la centrífuga ha disminuido, debe presentarse un punto, donde al contrario la centrípeta disminuya y la centrífuga aumente. Sin embargo, esta representación contradice a la relación de las determinaciones esencialmente cualitativas de ellas una frente a la otra. Por vía de esta relación, ellas no son absolutamente separables, cada una tiene un significado solo con respecto a la otra, por lo tanto, en la medida en que una tuviera un excedente por encima de la otra, en esta misma medida no tendría ninguna relación con ella y no existiría. En el supuesto de que la una fuera una vez mayor que la otra, cuando ella estuviese como mayor en relación con la menor, se presentaría lo que se dijo arriba, es decir, que ella lograría de manera absoluta el predominio, y la otra desaparecería, esta última se halla puesta como la que desaparece, carente de consistencia, y no cambia nada en esta determinación si se realizara el desaparecer solo poco a poco, ni tampoco si cuanto disminuye ella en magnitud tanto debe aumentar la primera. Esto desaparece con la otra, porque lo que ella es, existe solo en cuanto existe la otra. Es una consideración muy simple, que si, por ejemplo, como se pretende, la fuerza centrípeta del cuerpo tuviese que aumentar cuando el cuerpo se acerca al perielio, y la fuerza centrífuga al contrario tuviese que disminuir otro tanto, esta última ya no estaría en condición de arrancar, el cuerpo, a la primera, y de alejarlo nuevamente de su cuerpo central, al contrario, puesto que la primera ha de tener una vez la preponderancia, la otra queda así oprimida, y el cuerpo se haya llevado hacia su cuerpo central con velocidad acelerada. Como a la inversa, cuando la fuerza centrífuga, en la proximidad infinita del afelio, tiene el predominio, es igualmente contradictorio que tenga que verse vencida ahora, en el afelio mismo, por la fuerza más débil. Claro está, luego, que sería una fuerza extraña, la que efectuaría este vuelco, y esto significa que la velocidad del movimiento, hora acelerada, hora retardada, no puede ser reconocida o, como se dice, ser explicada conforme a la determinación tomada por aquellos factores, que se tomó precisamente a fin de explicar esta diferencia. La consecuencia, del desaparecer de la una o la otra dirección, y con esto del movimiento elíptico en general, queda ignorada o oculta, debido al hecho que se mantiene constante, es decir, que este movimiento continúa y traspasa de la velocidad acelerada a la retardada. El supuesto del trastrocamiento de la debilidad de la fuerza centrípeta, en el afelio, en una fuerza predominante contra la fuerza centrífuga, y, de un trastrocamiento, inverso en el perielio, contiene de un lado lo que se desarrolló arriba. Es decir, que cada uno de los términos de la relación inversa es en sí mismo esta relación inversa entera, pues el lado del movimiento desde el afelio hacia el perielio, el de la fuerza centrípeta que debería ser preponderante, debe contener todavía la fuerza centrífuga, pero en disminución en la medida que aquella aumenta, y en la relación precisamente inversa respecto a la fuerza centrípeta debe encontrarse, en el lado del movimiento retardado, la fuerza centrífuga preponderante, y que se vuelve cada vez más preponderante. De modo que en ningún lado ha desaparecido una de estas fuerzas, sino que sólo se vuelve cada vez más pequeña hasta el momento de su trastrocarse en la preponderante sobre la otra. De este modo solo vuelve a presentarse en cada lado lo que es el defecto, inherente, en esta relación inversa, esto es que, o bien cada fuerza se toma de modo independiente por sí misma, y con el encontrarse simplemente extrínseco de ellas en un movimiento, como en el paralelogramo de las fuerzas, se elimina la unidad del concepto y la naturaleza de la cosa, o bien, en tanto ambas se refieren mutuamente de manera cualitativa mediante el concepto, ninguna puede alcanzar a una. Subsistencia indiferente e independiente frente a la otra, lo cual debería serle atribuido mediante un más, la forma de la intensidad, el llamado elemento dinámico, no cambia nada, porque tiene el mismo su determinación en el cuanto, y por ende solo puede también exteriorizar tanta fuerza vale decir Sólo puede existir, a condición de que se mantenga en oposición a sí mismo en la fuerza contrapuesta. Pero por otro lado, aquel trastrocamiento desde el predominio en la situación contraria, contiene la alternación de la determinación cualitativa de positivo y negativo, el aumento de la una representa otro tanto de pérdida para la otra. La conexión cualitativa, inseparable, de esta oposición cualitativa se halla separada, en la teoría, en un presentarse, uno después del otro, pero de este modo esta teoría queda ella misma deudora de la explicación de esta alternación, así como especialmente de esa separación. La apariencia de unidad, que todavía se halla en el aumento de una, fuerza, con la disminución de la otra en igual medida, desaparece aquí por completo, se presenta una sucesión simplemente extrínseca, que solo contradice a la consecuencia de aquella conexión, según la cual cuando una, de las fuerzas, se vuelve preponderante, la otra debe desaparecer. La misma relación se aplicó a las fuerzas atractiva y repulsiva, a fin de comprender la diferente densidad de los cuerpos. También la relación inversa de la sensibilidad y la irritabilidad debió servir al fin de comprender, de acuerdo con la diferenciación de estos factores de la vida, las diferentes determinaciones del todo y de la salud, como también la diversidad de las especies de los vivientes. Sin embargo, la confusión y el galimatías en que se enredó esta manera de explicar, que debía convertirse en una base de filosofía natural para la fisiología, la nosología y luego la zoología, en el empleo carente de crítica de estas determinaciones conceptuales, tuvo aquí la consecuencia, de que este formalismo pronto fue abandonado, pero ha continuado en toda su extensión especialmente en la ciencia de la astronomía física. Dado que la indiferencia absoluta puede parecer la determinación fundamental de la sustancia de Spinoza, debe todavía observarse al respecto, que ella es tal sin duda, para el punto de vista según el cual en ambas se hayan puestas como desaparecidas, tanto, todas las determinaciones del ser, como en general toda ulterior distinción concreta entre pensamiento y extensión. Cuando se debe permanecer firme en la abstracción, es indiferente en general, determinar, como ha sido, en su presentarse, lo que ha perecido en este abismo. Pero la sustancia, como indiferencia, Está vinculada por una parte con la necesidad de la determinación y con la consideración de tal necesidad, no debe permanecer la sustancia de Spinoza, cuya única determinación es el elemento negativo, consistente en que todo sea absorbido en ella. En Spinoza se presentan de manera totalmente empírica la diferencia, los atributos, pensamiento y extensión, como también los modos, los afectos y todas las demás determinaciones. Es el intelecto, el mismo un modo, aquel en el que cae este diferenciar, los atributos no están hacia la sustancia y uno hacia el otro en ninguna determinación ulterior a esta de expresar totalmente la sustancia, y que su contenido, esto es, el orden de las cosas, es el mismo para las cosas como extensas y como pensamientos. Pero por medio de la determinación de la sustancia como indiferencia, la reflexión llega a la diferencia, y ésta se halla puesta ahora como lo que está en sí, según Spinoza, es decir, como string y, por ende, más precisamente como cuantitativa. La indiferencia queda así en él, Spinoza, tan inmanente a sí misma como la sustancia, pero de manera abstracta, solo en sí, la diferencia no le es inmanente, y como cuantitativa es más bien lo opuesto de la inmanencia, y la indiferencia cuantitativa es más bien el ser fuera de sí de la unidad. La diferencia, por lo tanto, no se haya concebida cualitativamente. La sustancia no se ve determinada como lo que se diferencia a sí mismo, no como sujeto. La próxima consecuencia, con respecto a la categoría de la indiferencia misma, es que la diferencia de determinación cuantitativa o cualitativa cae por separado en ella, como resultó en el desarrollo de la indiferencia, ella es la resolución de la medida, en la cual los dos momentos estaban puestos inmediatamente como uno solo. Traspaso a la esencia. La indiferencia absoluta es la última determinación del ser, antes de que éste se convierta en esencia, pero esta, determinación, no alcanza a tal, esencia. Ella se muestra perteneciente todavía a la esfera del ser, puesto que, determinada como equivalente, tiene todavía en sí la diferencia como extrínseca o cuantitativa. Esto constituye su ser determinado, con lo que se halla al mismo tiempo en la oposición de ser determinada frente a éste, solo como lo existente en sí, y no pensada como lo absoluto existente por sí. O bien, es la reflexión extrínseca, la que se detiene en que los específicos son en sí o en lo absoluto uno mismo y único, v. que su diferencia es sólo un indiferente, y no es ninguna diferencia en sí. Lo que falta aquí todavía, consiste en que esta reflexión no es la reflexión extrínseca de la conciencia pensante y subjetiva, sino la propia determinación de la diferencia de aquella unidad, esto es, el eliminarse, cuya unidad, pues, muestra así ser la negatividad absoluta su indiferencia frente a sí misma y frente a su propia indiferencia, así como frente al ser otro. Pero este eliminarse de la determinación de la indiferencia ya se nos ha manifestado, esta determinación, en el desarrollo de su ser puesta, se ha mostrado por todos lados como contradicción. Es en sí la totalidad, en la que todas las determinaciones del ser están eliminadas y contenidas, es así el fundamento, pero que está solo en la determinación unilateral del ser en sí y por ende en ella están como extrínsecas las diferencias, o sea, la diferencia cuantitativa y la relación inversa de los factores. Así, al ser la contradicción de sí misma y de su ser determinado, de su destinación existente en sí y de su determinación puesta, ella es la totalidad negativa, cuyas determinaciones se han eliminado a sí mismas, y con esto han eliminado esta unilateralidad fundamental suya, su ser en sí. Puesta de tal modo como lo que la indiferencia es de hecho, es una simple e infinita referencia negativa hacia sí, su incompatibilidad consigo misma, su rechazarse de sí misma. El determinar y el hallarse determinado no es un traspasar, ni una variación exterior, ni un presentarse de las determinaciones en ella, sino su propio referirse a sí misma, el cual es la negatividad de ella misma y de su ser en sí. Pero las determinaciones, como tales, al ser, rechazadas, no pertenecen ahora a sí mismas. No se presentan en una independencia o exterioridad, sino que están, como momentos pertenecientes en primer lugar a la unidad existente en sí, y no son echados por ella, sino llevados por ella como por un substrato y llenados solo de ella. Y en segundo lugar, están, como las determinaciones que son inmanentes en la unidad existente por sí, y existen sólo por vía de su rechazarse de sí mismas. En lugar de ser existentes, como en toda la esfera del ser, Ahora ya están en absoluto solo como puestas, absolutamente, puestas, con la determinación y el significado de estar referidas a su unidad, y con esto de estar cada una referida a su otra y a su negación. Se hallan caracterizadas por esta relatividad suya. Con esto ha desaparecido el ser en general, y, ha desaparecido, el ser o sea la inmediación de las determinaciones diferentes, tanto como el ser en sí, y la unidad es ser inmediata totalidad presupuesta, de modo que es solo esta simple referencia hacia sí, mediada por el eliminarse de este presupuesto. Y este ser presupuesto y ser inmediato mismo es solo un momento del rechazarse de ella, que es originaria independencia e identidad consigo, solo como el resultante e infinito confluir consigo mismo. Así el ser se haya determinado a ser, esencia, y es, el ser como simple ser consigo por medio del eliminarse del ser. Notas. Véase la nota al primer prefacio de la Ciencia de la Lógica, agregada a la edición, probablemente en la misma fecha del segundo prefacio noviembre de. La edición apareció con carácter póstumo. Véase la nota al primer prefacio de la Ciencia de la Lógica, citada en nuestra nota anterior. Prefacio citado de la enciclopedia. Lo vivo y lo muerto de. La filosofía de Hegel ed. Iman, traducción de F. González Ríos, Buenos Aires, Cap. 4, la relación de los conceptos distintos y la falsa aplicación de la forma dialéctica. A quien también, se debe la traducción castellana de la Edad Heroica de la Ciencia, de W. A. y del Espasa Calpe Argentina, Buenos Aires, del Heráclito, de Spengler Jamisma Editorial, y de las Neurosis de la Infancia, de Franz Hamburger Ed. América Lee, Colección, Los Fundamentos, Buenos Aires. Véase al respecto la nota apegada a este prólogo. Roques, Hegel, Saviernes et Ubras, Paris, Alean. Esta valiosa obra me resultó particularmente útil para la síntesis antecedente del contenido de la fenomenología y la ciencia de la lógica. Especialmente en una traducción a otro idioma, donde a menudo se alteran o se pierden las distinciones de género masculino, femenino y neutro, que en el texto original ayudan al lector a orientarse con respecto a las referencias. Fenomenología del espíritu prefacio a la primera edición. La propia realización es el conocimiento del método y tiene su lugar en la lógica misma. Bamberg y impr. por Gobald. Este título no figurará más en la edición, que aparecerá para las próximas Pascuas. En lugar de la segunda parte que me proponía escribir, como diré más adelante, y que debía contener el conjunto de las otras ciencias filosóficas, he publicado, desde ese entonces, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, cuya tercera edición salió el año pasado. Fenomenología del Espíritu, Philos. Bibl. Ed. Página. Lo conocido, en general, justamente por ser conocido, no es reconocido. Aristóteles, Metafísica, a, b. Ibid. a. Ibid. a. b. Ding igual a cosa, denken igual a pensamiento. Hegel les atribuye una etimología común. N del T. Nota de la edición. Una nueva elaboración, recientemente aparecida, de esta ciencia, sistema de la lógica de Fries, retrocede al fundamento antropológico. La superficialidad en sí y por sí de las representaciones y opiniones en que se fundamenta y la manera como ha sido realizada me dispensan del trabajo de tomar en cuenta esta publicación sin significado. Más adelante será aplicado también a otros objetos concretos y en las partes respectivas de la filosofía. Quiero recordar que en este trabajo menciono a menudo la filosofía de Kant. Cosa que a muchos podría parecer superflua, porque esta aun cuando su determinación particular, así como las distintas partes de su elaboración pueden ser consideradas como se quiera, en esta obra, o en otro lugar constituye el fundamento y el punto de partida de la más moderna filosofía alemana. Por ello, las objeciones que se le pueden hacer no disminuyen el mérito que tiene. Hay otra razón para tomarla en cuenta en la lógica objetiva, y es que ella profundiza algunos aspectos importantes y más determinados del elemento lógico, mientras las exposiciones posteriores de la filosofía se ocupan poco de eso, y en parte han manifestado para con ello solamente un grosero, pero no impune, menosprecio. El filosofar tan difundido entre nosotros no logra salir de los resultados kantianos. Es decir, que la razón no puede reconocer ningún verdadero valor, y que con respecto a la verdad absoluta hay que remitirse a la fe. Pero, lo que en Kant es un resultado, sirve como comienzo inmediato a este filosofar, y con eso se corta a sí mismo anticipadamente el camino que lleva a la elaboración previa, de la que deriva aquel resultado, y que es un conocimiento filosófico. La filosofía kantiana sirve así como almohada para la pereza del pensamiento, que se tranquiliza, afirmando que ya todo ha sido demostrado y arreglado. Para el conocimiento y para un determinado contenido del pensamiento, que no se halla en este estéril y árido apaciguamiento, hay que dirigirse, por consiguiente, a aquella precedente elaboración. Si bien la expresión, actividad objetivadora del yo, puede evocar otras producciones del espíritu, como por ejemplo, las de la fantasía, hay que observar, que se habla de la determinación de un objeto solo en cuanto que los momentos de su contenido no pertenecen al sentimiento ni a la intuición. Tal objeto es un pensamiento y determinarlo significa primero producirlo y luego, en cuanto es un supuesto, tener sobre él nuevos pensamientos, y pensándolo desarrollarlo ulteriormente. Philous. Bibliot. Tomo. Página. Y Sigs. Hegel ya empleó este término en sus escritos juveniles: Different Tomo primero, página. Lasson. El texto alemán lleva justamente Besen igual a esencia. El traductor italiano supone un error de imprenta y lee Besen igual a saber. Considero muy probable su hipótesis. N del T. Título en el índice: La oposición de ser y nada en la representación. Kant, Kritik der Vernunft, Crítica de la razón pura, ed. páginas. y Six. En filósof. Bibliot. Torno. 9. Página. Título en el índice. Imperfección de la expresión, unidad e identidad del ser y la nada. Título en el índice. La acción aisladora de estas abstracciones. No me parece aceptable la enmienda introducida por Lasson en este punto. La edición de decía, es existir un hetren bonirgende inem besonderen inal, ella existe inseparablemente de algún contenido particular. Lasson corrige, es existiert nicht un getrennt von irgendeinen Besonder eninal, ella existe de manera no inseparable de algún contenido particular, lo cual contradice a todo el contexto. N del T. Título en el índice, incomprensibilidad del comienzo. El texto dice, él no existe, istes nicht, y podría sospecharse que, como en el periodo antecedente istes es die sebestimteinheit igual a él es esta determinada unidad ese de él se refiriese al devenir dasuerdan. Pero como el periodo siguiente continúa hablando del ser y la nada, y no del devenir, este el debe referirse al cada uno y es que precede. El traductor italiano y el francés dan como sujeto de lista el ser y la nada juntos, non sopo, ne es ont pas, pero así se pierde el matiz de la distinción entre el cada uno y la unidad de los dos. N del T. Título en el índice, la expresión, eliminar. Philos. Bibliot. Tomo. Página. Título en el índice. Cualidad y negación. Puede entenderse también, es concretamente concebible como concepto en general. Así lo entiende el traductor italiano. N del T. Título en el índice. El deber ser. A partir de la palabra que significa, por lo tanto, Yemit, el texto de las ediciones originales, dice Lasson, es absolutamente ininteligible. Lasson. Pues, lo enmienda de la manera siguiente: Gemit, eins, sich in seinem henseis imperen nierendes, und barei el es erzeugenden das eins Tampoco esta lección resulta inteligible, según lo observó ya el traductor italiano. Me parece que puede obtenerse un sentido solo sustituyendo a imperen nierendes por al, perer mierendes igual a como perpetuándose. N del t. El texto alemán lleva, das medie, no. Das Ideal, y en Nota Hegel explica que Das Ideelle tiene, con respecto a Das Ideal, un significado ulteriormente determinado, que es el de referirse a lo bello y lo que tiende a éste, en cambio, agrega, no hay tal diferencia de matices, por lo que toca a la realidad, entre Das Reelle y Das Real. Sin embargo, semejantes distinciones de palabras y matices, propias del alemán, faltan por completo en los idiomas neolatinos, tanto para lo real como para lo ideal. N del T. Título en el índice, el infinito proceso. Título en el índice, el idealismo. El título que esta nota lleva en el índice, la expresión, cual para uno, tiene su explicación en el primer párrafo, suprimido por el traductor francés como muchos otros párrafos del texto hegeliano, y suprimido también por el traductor italiano, quien sin embargo justifica su decisión alegando que para el lector italiano no tiene ninguna utilidad esta observación idiomática relativa a una locución alemana. Sin embargo, la supresión del párrafo impide al lector la comprensión del título dado en el índice, además, lo que más importa, Hegel busca en el idioma confirmaciones y pruebas de sus conceptos. Por lo tanto, para el conocimiento de sus ideas y de su método tienen su importancia también estos párrafos eliminados en las otras traducciones. N del T. Título en el índice, El atomismo. Título en el índice, La monada de Leibniz. Título en el índice, proposición de la unidad de lo uno y los muchos. Título en el índice, la construcción kantiana de la materia a partir de la fuerza atractiva y repulsiva. Título en el índice, representación de la pura cantidad. Título en el índice, la antinomia kantiana de la indivisibilidad y de la divisibilidad infinita del tiempo, del espacio y de la materia. Aquí se agrega a la superfluidad de la prueba misma aún la superfluidad del lenguaje. Pues en estas vale decir en las sustancias la composición es solo una relación accidental de sustancias. Título en el índice, separación habitual de estas magnitudes. Título en el índice, operaciones de la aritmética. Las proposiciones sintéticas de Kant anteriores a la intuición, a priori. Título en el índice, uso de las determinaciones numéricas para la expresión de conceptos filosóficos. Neopitagórico que vivió en la época de Nerón. Título en el índice, Ejemplos de esta identidad. El texto lleva "de stans", que puede interpretarse como genitivo de Ton, el tono o nota musical. Así interpreta el traductor francés, Dusson, y luego traduce el "ton cilinder" del texto por "cilindre sonore". Pero como aquí se habla del calor que dilata los cuerpos, es probable que "ton" debe entenderse como escritura moderna de "zaan" igual a arcilla, tal como entiende el traductor italiano, Arguia, y "cilindro di arguia". Es cierto que en el párrafo siguiente Hegel habla de un oeretón, que solo puede ser la nota o tono musical más alto, porque se lo explica por el número de sus vibraciones. Puede engendrarse así cierta confusión e incertidumbre, pero cada párrafo presenta una clase distinta de ejemplos, lo cual confirma que aquí debe tratarse de arcilla. Título en el índice, aplicación kantiana de la determinación de grado al ser del alma. Título en el índice, la alta opinión del progreso al infinito. Título en el índice, La antinomia kantiana de la limitación e ilimitación del mundo en el tiempo y el espacio. Título en el índice, La determinación conceptual del infinito matemático. En la nota agregada a la tesis de la primera antinomia cosmológica, en la crítica de la razón pura. Cavalieri Francesco Bonaventura, profesor de Matemática en Bologna, Geometria Indivisibilium Continuorum Nova. Exercitaciones Geometricae. Carnot. Lazare Nicolas Marguerite, conde, el organizador de la Victoria del ejército republicano, igualmente notable como político y militar hasta su destierro en, murió en Magdeburgo. Las reflexiones, son del año Euler, Leopold, profesor en San Petersburgo, Berlín y nuevamente en San Petersburgo, Introductio in analysin infinitorum, institutions calculi differentialis, instit. Kale. Integralis, hasta Lagrange, los. Louis, sucesor de Euler en Berlín, luego profesor en la École Polytechnique en París, théorie des fonctions Analytiques. Landon, Lyon, Matemático Inglés, Mathematical Lucubrations. Fermat, Pierre. Varia Opera Matemática. Barrow, Isaac. Profesor en Cambridge, Lechones Geométrica e, Lecciones Geométricae, Lecciones Opticae los dos respectos se hayan puestos uno al lado del otro de manera simple en lagrange en la aplicación de la teoría de las funciones a la mecánica en el capítulo acerca del movimiento rectilíneo teoría des fonctes m p cheart el espacio recorrido considerado como función del tiempo transcurrido da la ecuación x igual a ft esta desarrollada f t más da ft más f t más f más por lo tanto, el espacio recorrido durante el tiempo se representa en la fórmula, igual a FT. Más FT y FT. El movimiento por cuyo medio se recorre este espacio, se halla por lo tanto así se dijo, vale decir porque el desarrollo analítico da una pluralidad y por cierto una infinita multiplicidad de miembros, compuesto de movimientos parciales diferentes, cuyos espacios, correspondientes al tiempo, serán FT, FT, FT. El primer movimiento parcial, en el movimiento conocido, es el movimiento formalmente uniforme, con una velocidad determinada por FT, el segundo es el uniformemente acelerado, que procede de una fuerza aceleradora proporcional al FT. Puesto que, ahora, los miembros restantes no se refieren a ningún movimiento simple conocido, no es necesario, entonces, tomarlos en consideración particularmente y mostraremos que puede abstraerse de ellos en la determinación del movimiento al comienzo del instante punto temporal. Esto ahora se muestra, pero sin duda que solo mediante la comparación de aquella serie, cuyos miembros pertenecen todos a la determinación de la magnitud del espacio recorrido en el tiempo, con la ecuación dada en el ART. Para el movimiento de la caída, X igual a AT más BT, como aquella donde solo se presentan estos dos miembros. Pero esta ecuación ha recibido ella misma esta forma solo por vía de la presuposición de la explicación que se haya dada para los miembros surgidos por vía del desarrollo analítico. Esta presuposición consiste en afirmar que el movimiento uniformemente acelerado está compuesto de un movimiento formalmente uniforme, continuado con la velocidad alcanzada en la parte de tiempo antecedente, y un aumento en la de la ecuación s igual a at, vale decir, el coeficiente empírico que se atribuye a la fuerza de gravedad que es una diferencia que no tiene de ningún modo una existencia o un fundamento propios en la naturaleza de la cosa, sino que es solo la expresión, falsamente, convertida en física, de lo que resulta en una operación analítica admitida. La categoría de la magnitud continua o fluyente se presenta con la consideración de la mutación extrínseca y empírica de las magnitudes, que por medio de una ecuación son llevadas hacia una relación tal, que la una es función de la otra. Pero como el objeto científico, del cálculo diferencial es una cierta relación expresada ordinariamente mediante el coeficiente diferencial, cuya determinación puede igualmente bien ser llamada ley, así para esta determinación específica la pura continuidad es en parte ya un lado extraño, pero en parte y en todo caso, es la categoría abstracta y aquí vacía, porque con ella no se expresa absolutamente nada acerca de la ley de la continuidad. ¿En qué definiciones formales se cae aquí de lleno? Hay que verlo en la aguda exposición general de mi honorable colega profesor Dirksen, acerca de las determinaciones fundamentales que son empleadas para la deducción del cálculo diferencial, que se vincula con la crítica de algunas obras recientes sobre esta ciencia y se encuentra en el hardware der Wissensch, Criticanales de la Crítica Científica, número, allí, página. Se cita también la definición siguiente: una magnitud constante o continua, lo continuo, es toda magnitud que sea pensada en la situación del devenir, de modo que este devenir no se efectúe de manera saltuaria, sino mediante un progreso ininterrumpido. Esto es todavía, de modo perfectamente tautológico, lo mismo que lo definido. Dirksen, en Noeren, profesor de matemática en Berlín. Analitiste cebedarste Jung der Variationsrechnung. Schubert, Friedrich. Theod. Bonn director del Observatorio Astronómico en San Petersburgo, Lehrbuch der Theoretischen Astronomie, Populare Astronomie, Tomos. Pertenece solo al formalismo de aquella universalidad, pretendida necesariamente por el análisis, si en lugar de tornar a Ibien para el desarrollo de las potencias, se dice a en tal como se hace también en muchos otros casos. Tal forma tiene que considerarse para decirlo así solo como una coquetería de la apariencia de la universalidad. En el binomio se agota la cosa esencial, mediante el desarrollo de él, se halla la ley, y la ley es la verdadera universalidad, y no, es tal, la repetición extrínseca y solo vacía de la ley, que es solamente lo producido por medio de aquella. Más b y, y de. Personne, Gilles, Sieur de Roberval. Valerius, Lucas, F. en Roma, llamado por Galilei el Arquímedes de su época, de cuadratura parábola e per simples failsum en la crítica citada Harv. Furbisensch. Crit. 2t, Número, Página. y 6. Se hallan declaraciones interesantes de uno profundamente docto en la materia, el señor Sperr, citadas desde sus nuevos principios del cálculo de las fluxiones neo en principio en desfluenten calculs, Brunswick, que se refieren precisamente a una circunstancia que contribuiría esencialmente a la oscuridad y falta de carácter científico en el cálculo diferencial, y coinciden con lo dicho arriba acerca de la relación general de la teoría de este cálculo. No se han separado del propio cálculo diferencial, se dice allí, investigaciones puramente aritméticas, que por cierto tienen relación con el cálculo diferencial en primer lugar entre todas las semejantes. Antes bien estas investigaciones se han tomado como lo hace Lagrange por la cosa misma, mientras se consideró a ésta solo como una aplicación de ellas. Estas investigaciones aritméticas comprenden en sí las reglas de la diferenciación la derivación del teorema de Taylor, antes bien los mismos diferentes métodos de integración. Es totalmente inverso el caso, son precisamente aquellas aplicaciones las que constituyen el objeto del propio cálculo diferencial, y en cambio este presupone todos aquellos desarrollos y operaciones aritméticos como procedentes del análisis. Se ha mostrado, arriba, como en Lagrange la separación entre la llamada aplicación y el procedimiento de la parte general, que procede a partir de la serie, sirve precisamente para llevar a la evidencia el asunto peculiar del cálculo diferencial, pero en las interesantes intuiciones del autor, de que precisamente las llamadas aplicaciones son lo que constituye el objeto del propio cálculo diferencial, hay que asombrarse que constituye se haya dejado llevar hacia la metafísica formal de... La que habla él allí mismo de las magnitudes continuas, del devenir, del fluir, y que haya querido aún aumentar tal lastre con otro nuevo. Estas determinaciones son formales, pues son solo categorías generales que precisamente no ofrecen lo específico de la cosa, que debía conocerse y abstraerse conforme a las doctrinas concretas y a las aplicaciones. Esper, Friedrich Wilhelm, matemático en Brunswick. Volstandiger, Lerbegriff der Reine en Combinationslere. Takket, A.N.D.R., profesor en el Colegio de los Jesuitas en Amberes, Cilindricorum Libri V. En el original, Palabra no existente en griego y posible errata por translocación de caracteres. Se sustituye por la palabra correcta, utilizada con frecuencia por Aristóteles y Hegel. Nota de Led. D. El texto alemán y, dice en realidad, "onedie die Quantitat Zuandern, pero es evidente que se trata de un lapsus calamio o un error de imprenta por cualitat. n. Del t. Ver Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Nota al acerca de la transformación de la expresión kepleriana t en, en la expresión newtoniana, en tanto la parte st fue llamada la fuerza de gravedad. En la reimpresión de, de la edición Lasson, falta aquí una línea desde comparación, hasta, por sí mismo, repitiéndose por error de imprenta la penúltima anterior. N del T. Título en el índice. Bertollet acerca de la afinidad química y la teoría de Bercelius al respecto. Fischer. Ernst Gottfried, profesor de física en Berlín, miembro de la Academia. Richter, Jerem. Benjamin, asesor de minas en Berlín. Bertollet, Claude, Luis, Conde de, profesor en la Escuela Politécnica de París. Bercelius, Joh. J.K. Barón de, desde profesor de química en Estocolmo, Lerbuch der Chemie, Tomos, de A. Richter, Joe. Will. miembro de la Academia de Múnich, das elektrische System der Kurpe, tomos. Título en el índice, ejemplos de tales líneas nodales, acerca del principio que en la naturaleza no hay ningún salto. Título en el índice, acerca de la fuerza centrípeta y centrífuga. En la primera edición sigue aquí la proposición, he aclarado en la disertación anterior este objeto y demostrado la nulidad de esta distinción y de las explicaciones construidas sobre esta base. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés.